Hola, soy Ayudita. Soy la artista Sassin. Estos pétalos pesan mucho. Mira, yo un día me hostio con estos zapatos y me refiero. ¡Top 6! ¡Yuhu! Madre mía, ¿esto está tan vacío? Ay, por favor, que he ganado. ¿Y ahora? Éramos solo 6 y soy la única que todavía no ha ganado una gala. También es verdad que tampoco está en el botón. Pero ya va tocando, ¿no? Mira, no os mentiré. Me ha jodido estar en el botón esta semana. Bueno, en el low. Porque a mí es que Luke me gustaba. ¡Yo me he entendido! Oh. Dios, no me lo puedo creer. ¡Por fin he ganado! ¡Qué ganas tenía! Y la verdad es que estoy muy contento con el look. Así que todo genial. Nos acercamos a la final y se nota. Solo somos 6. Y ya, solo haber un top y un bottom. Eso es muy fuerte, ¿eh? Os adoro, malditas perras en celo. Tomarás algo en mi salud. Había pensado dejaros una botella, pero mientras escribía me dio celos y os jodéis con un chupito cada una. Es guitarra y amores. ¿Suele ser puta o algo así? ¿Te creemos, Zarina, un chupito? Mira, ya llevo 2 veces en el botón y mira, no puede ser, en serio. Quedamos muy pocas y sí que tengo papeletas para volver a estar en el botón porque somos pocas. Pero voy a luchar para que así no sea. De hecho, voy a luchar para ganar la gala. Porque, joder, ya lo he hecho antes y sé que puedo lograr hacerlo. ¡Coño! Y perdón. Si eres lista, paga al artista. ¿Cuál es vuestro guilty pleasure? El mío es coger papel de burbujas y aplastar todas las bolitas una a una. ¿Vosotras tenéis alguna textura que os encante tocar? Mira, no os mentiré. Ese es el reto que más temo. Y más me vale ponerme las pilas en el tocho. La ganadora de Artist Race se llevará un pack de productos Milán, una tablet cortesía de XPPen y un hueco entre las mejores artistas de habla hispana, con nuestros invitados especiales esta semana, Luis Gómez y Narumi Natsue. Bienvenidos a todos a la gala número 9 ya. Madre mía, estamos ya prácticamente en la semifinal de Artist Race. Y madre mía, lo que se viene. Bueno, ya lo habéis visto, está muy vacío el taller. Ya solo quedan 6 musas. Iván Gilbert, gracias por esa super ride. Llegas en el momento justo. Espero que no tengáis muchos anuncios durante la velada. No estoy preparada para esta gala. Yo creo que nadie. Creo que no somos conscientes, creo que lo ha dicho Xvivien, de que va a haber solo un top y un bottom. Se acabaron ya los saves. Ya no vale estar en la mitad de la tabla. Oye, o estás en el top o estás en el bottom. Que no queda otra. Uf, Fortu, cuánta calidad. Gracias, Spookra. La nostalgia, casi llegamos al final. Ha pasado rápido el tiempo. Hoy vengo aquí de lentejuelas, que parece que vengo a bailar o algo. Que sí, bueno, quiero bailar. Fortu, ahora sí, págame psicólogo. Hoy, pase lo que pase, vamos a bailar, pero todas segurísimo. Hola, Yeri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, poneos cómodos porque esto se viene en curvas. Y ojo que, no sé si os habéis fijado, pero hay sorpresitas en el opening. No sé si os habéis fijado que ahora hay un nuevo colaborador por ahí. Efectivamente, también tenemos ahora a XPPen. Es una marca conocidísima de tabletas gráficas. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Va a haber una tableta para el ganador o ganadora de esta edición. Y ojo, que a lo mejor también para los que no son concursantes. Así que, bueno, lo ponía justo después de Milán. Es que hay poco espacio, había que hacer un hueco ahí. Así que poco a poco vamos consiguiendo más sponsors, así que yo muy contento y agradecido de que confíen también en el proyecto. Así que muchísimas gracias, pero ahora vamos a lo importante, a que son los jueces y los concursantes. Que, ojo, tenemos alguna sorpresilla también, ¿eh? Vamos a ver quién está por aquí.
Bueno, por un lado, vamos a presentar ya a nuestro veteranísimo ilustrador, mangaka y streamer y amante de los perros, a Sensi Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me ha llamado veterano, me he sentido un poco ofendido. O el veterano en Artist Race. Muy buenas, pues estoy bien, estoy muy contento de haber escuchado eso de XPPN, cuando, porque yo no lo sabía tampoco. Y, sí, y me ha llamado mucho la atención. De hecho, lo pues confirmó hace unos días. Bien. Vale, muchas además gracias. Dices que gente que no solo participa también se lo va a llevar, o sea que estoy súper contento sí, de que me vayáis a dar una tableta, estoy muy muy feliz, me agradecido. Ya aviso que no va a ser por reto del público, ¿vale? Va a ser por un sorteo, que es así un poco más, no queremos tampoco decir, tú te mereces la tableta, tampoco queremos que la gente se pueda enfadar o algo, así que vamos a hacer un sorteo, ¿vale? Y será participando con algo, pero ya, bueno, ya os avisaré, aunque será cerca pero, de la final. Pero los jueces no nos llevamos nada, entonces. Creo que no. Y yo tampoco, si te sirve. Jo. Es esto. Hemos Ay. Avanzado mucho. Estamos yo a la mitad del camino. Para una gracias. Tableta que podría tener. Ah, bueno. Bueno, ¿preparado para la noche de hoy, Dani? Estoy asustado. Estoy muy, muy. O sea, lo comentábamos antes, que la gente que queda ya es de una calidad increíble y que se tenga que ir alguien hoy. Sí. Me parece impensable, sinceramente. Es que menudo top 6. Yo creo que es el top 6 más fuerte que hemos tenido nunca, sin desmerecer, por supuesto, las otras ediciones, pero es que lo que vamos a ver hoy va a ser impresionante. Jerry, gracias por la sub. Y por cierto, Denpixel, gracias, que si en parte tenemos una colaboración con XPen, es gracias a Denpixelar, que me recomendó hablar con ellos y tal, así que muchísimas gracias. Y os preguntaréis, ¿qué grande, claro? Que hoy haya saludado primero con Sensi Dani, que siempre es el segundo de cuando empezáis a hablar con los jueces, porque hoy, tristemente, Buladora ya no está, o sea, no está con nosotros, pero parece que se ha muerto, no, está... Fuerte, por está, favor. No, está bien, quedadlo claro. Está enfermita, ya, la semana pasada ya estaba malita y, bueno, hoy está poco caput la pobre, pero bueno, vaya urgencia, tiene fiebre, es un resfriado gordo, ¿vale? Pero está bien, no os preocupéis. Y hoy en su lugar ha venido a recibirnos nuestra queridísima Fame Favorite, Miss Congeniality y concursante de la primera edición, e ilustradora, por supuesto, Shisel Arts, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero tú estás aquí... Ah, no, estos son... Ah, no, me equivoco, estos no son. Aquí. Bueno, chupito, nada más empezar, qué bien. Hola, hemos pagado. Hola, Shisel. Sarina Gon, Band of Forgotten. Chupito. Me encanta andar ahí. La cosa ahí es la de en plan. ¿Cómo estás? Sí, gracias por acudir a esta llamada tan urgente, pero bueno. ¿Qué tal todo? No estoy bien, no estoy nada bien. Bueno, pero la gente te echa de menos si la gente estuviste ya de jurado la edición pasada y le gustaste un montón a la gente. Así que qué mejor que vuelvas hoy también, ocupando incluso tu hueco voladora temporalmente. Pobrecita también. Mía. Bueno, menos mal que tenías un avatar, porque si no te iba a poner con avatar de vuela y la gente dice, ¿pero por qué ha cambiado tanto voladora? De que se ha cortado el pelo. Se ha cortado el pelito. Bueno, que sepáis que esta animación del avatar de Shisel lo he hecho media hora antes de la gala, rápido y corriendo, para tener algo decente. Y nada, siento que vengas a una gala tan importante y con tantos nervios, pero por suerte sé que las conoces a todas y has pasado al final por el progreso de todas, así que las conoces bien y creo que eres la elección idónea para estar ahí con, ocupando sí, el grupo. Sí, pobrecitas mías. Gracias, un bolo por esa huevos de mí. Me tienen hasta en la sopa. Tranquila, pero tranquila, bueno, que te quiere mucho, en verdad. Das miedo a la vez que respeto, y eso es bueno. Y vamos a saludar que... Un tributo a Voladora, como dice ahora. Exactamente, es inusual, pero hoy vienen no uno, sino dos invitados estrella. Bueno, también sí contamos a tres, pero sí se le ocupa un hueco de vuela. Pero los invitados de esta semana, los que eran desde el principio, son nada más y nada menos que dos ilustradores que les tengo muchísimo respeto y muchísimo cariño también, y seguramente les conocéis de sobra. Son Narumi Natsue y Luis Gómez, bienvenidos. Ahora sí, perdón, ¿cómo estáis? Ahora sí, otra vez. Vamos a volver a hacer... ¿Qué tal? Ay, qué miedo. ¿Cómo gracias están, chicos? Por tu... Te queremos un montón. Un año más. Repitiendo ya tres veces, ¿eh? Y los tres juntos, qué guay. Una por temporada. Esta vez con avatar propio, que lo he hecho así también cuando he podido, pero bueno, es que sois dos. Por tú estás sufriendo en sus carnes la tensión y las prisas de los concursantes. Sí, 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 literal, literal. Avatares. Es la penitencia que tiene que pagar esta temporada. Uy, ay, qué susto, el tren del hype, muchas gracias, casi. ¿Cómo estáis, Narumi y Luis?
¿Qué tal? ¿Cómo pues, os va la vida? Me he dado cuenta de que cada vez que venimos estamos en un escenario completamente diferente. La primera vez estábamos en Santa Cruz de Tenerife, la segunda vez estábamos en Sevilla y la tercera vez estamos ¡ostras! En Oviedo. Entonces, ¡qué fuerte! ¿Qué está pasando? La próxima gala donde voy a estar, por favor, diciéndomelo ya. Hoy, en Ilustradores Viajeros, en Ilustradores Viajando por el Mundo, me meo. ¿Y tú, Luis, qué tal todo? Mucho trabajo. También, bueno, pues empezando uno nuevo, bien, no me puedo quejar comparado con el anterior, que era un buen trabajo, pero mucha tensión. Ahora estoy en otro, pues, donde dices, oye, un proyectazo mientras espectacular. Mientras haga trabajo, adelante. Un proyecto espectacular y con muchísimo menos estrés que antes y mejor sueldo. Qué ganas de poder verlo. Es el sueño español. Eso es lo mejor. Y claro, si puedes preguntarte en qué estás metida tú ahora mismo. O sea, a que te digas. Sí, ahora lo es ya tú, sí. ¿Quieres que lo diga? Sí. Estoy pintando pollas y tetas como no te lo puedes ni imaginar. Pensaba que iba a censurarse ya sola y de repente dice. No. No, aquí no es. Pues muy bien. Jesús González, gracias por esa pedazo ahí. Y ya que estamos, tú, Shisel, que no te he preguntado en qué estás metida ahora mismo. Aparte de tu nuevo cómic, que por cierto ya podéis ir a verlo en Webtoon. ¿Cómo se llama tu cómic? Dilo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya tanta gente lo ha dicho de distintas formas que yo llego a un punto en el que me rayo, ¿sabes? Los maromos de la perla. En busca de la... ¿De la perla sagrada? De la bendita. Eso. No, de la perla bendita. Es que... ¿Ves? Pero Holy es sagrado. Es que... ¿El qué? Pero Holy sagrado también, o sea, valdría las dos. Bueno, yo he puesto bendita, no es sé. Lo mismo. Lo primero que salió. Es un título muy largo, ¿no? Es muy plástico, pero bueno, ahí está. A los japoneses. Y nada. La gente está in love con tu avatar, si es el que lo sepas. Entonces, bueno. Las gracias a Fortunillo, que la ha hecho más maja de lo que está, porque mírala cómo sonríe. Es que parece buena persona y todo. Es que eres buena persona. Bueno, vale. Oye, aunque sea menos, tampoco que pasar aquí media hora. Me ha encantado al final de la frase. Lo venía avisando durante la semana, que la temática de hoy, estáis de acuerdo, yo creo que es la más complicada a nivel de cómo hago esto. Porque Unfortunate Runway Category is Texture Design Challenge. ¿De qué va esto? Simplemente, las musas tienen que elegir un tipo de material o textura, tienen que diseñar un look inspirado en ese material y que se vea que es ese material creado por ellas mismas. Y ojo, tiene que ser un material poco común, no vale usar algo seda, no. Cosas que no se vean en la vida, por ejemplo. Antes usted, no. Por ejemplo, o lo que menciona en el vídeo, en el Fortumail, que le llamo así, el papel de burbujas, por ejemplo, serviría también. Cosas que no se usan para hacer ropa, por así decir. ¿Vale? Así que vamos a ver cosas bastante curiosas. Vamos a valorar, sobre todo, lo más importante, que el material esté ahí, que se note que está hecho de ese material, y por supuesto, pues, la acción, la historia que nos cuentan a través del look y el diseño en sí. Así que me voy a sentar aquí, que siempre me olvido de sentarme. De verdad. Virtuosos, preparad vuestros lápices y que la mejor artista gane. Así que vamos allá. Vale, me pongo aquí para un lado y os saco aquí los tres. Tum, tum, tum. Uy. Adiós. ¿Qué me he ido? Exacto, es un común. Se suele hacer mucho en Drag Race este reto. De hecho, en el primer reto de todos, curiosamente, no en el de los últimos. Coger algo que veas por ahí tirado y hacer tu look con eso. Pues parecido con esto. Solo que el material lo han elegido ellas mismas, cada una, ¿vale? Así que vamos a empezar. No os diré con quién empezamos, sino con qué material empezamos, ¿vale? Vamos a ver la referencia del primer material, a ver qué os parece. Uy, casi pongo una flor y yo no flores, ¿no? Ya hemos tenido flores. ¿Dónde está el primero? Bueno, es un material también poco común para hacer ropa, ¿eh? Vamos. Ahí. Ah, esto. Tachan. A ver, ¿sabéis lo que es esto? Eso es mimbre, ¿no? Esparto. Algo así. Ah, eso es esparto, perdón. Exactamente. Pues eso pica mucho, ¿eh? Esto eso... va a ser incómodo. Han elegido esparto para llover durante la noche. ¿Quién ha hecho esparto, gente? Paja. No es paja. Pero... No, yo no voy a decir nada. Maximón. Podría hacerlo Maximón, ¿vale? Mariconchis. Vale. Narumi, Luis. Cata.
Bueno, Luis no las conoce tanto, a lo mejor para decir nombres. Tú di Alex, cuando no sepa que Alex. Me ha extrañado que Narumi no haya dicho Alex. Ya, es que no quiero ser pesado. Pues... Narumi va a decirlo cuando salga algo transparente. Bueno, que no le podía decir bien, pero Jesús Gonzalo, gracias por la pedazo right y John Bolo por esa super sub, muchísimas gracias, y Yeri también. Vamos a empezar esta noche con Solo son 6, así que va a ser rapidita la pasarela, pero por suerte somos 5, podemos hablar un poco más. Vamos allá, porque hoy abre la pasarela Mariconchis. Amigo, has acertado. Has acertado, Dani. Es verdad, sí, que es más fácil acertar cuando son menos, pero es verdad. Vamos allá. Gracias por el mérito. Que Mariconchis lleva dos semanas en el bottom, veremos si esta vez es su bala. Mírala. ¿Me pica a mí? Vamos a ver su nombre y ahora sí, leo la lo que nos cuenta la Mari. Vale, aquí estás. Vamos a ver qué nos cuenta. Caris, hoy vengo muy natural, sin maquillaje, sin... Una cosa os voy a decir, me pica todo. ¿Quién demonios se le ocurre hacer este reto? Tengo el cuerpo que me va a salir un sarpullido enorme por culpa del roce. A lo que iba, el esparto es un material de... que pica, pero sirve para muchas cosas como hacer funditas bien monas, para los boticos, estos como los que tengo aquí del vino. ¿Sabéis que esta cosa que llevo en la mano se llama Dama Juana, no? Yo tampoco. ¿Alguna Juana por el público? A tu salud, amor. Chupitos para todos. Raro que no se llamen Damazarina. Mis ensaimadas textiles y yo nos despedimos. Tengo ganas de quitarme esta cosa, por Dios. Pues empezamos y os hace un poco pues de. Es que film. Se lo quites, nada. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, ahora bueno, Narumi y Alex, ahora os pongo. Alex, perdón. Narumi y Luis. Tanto Alex al final. Todo este tiempo es como decir a Luis. Vale, ahí la tenemos. Mirad qué pedazo de espalda nos ha traído. Madre mía. Quien quiera los dos empezar, libremente tenéis la palabra. Me ha alejado de las tetas muy pronto, pero como tú veas. Madre mía. Está aplastadita. Sí, pasan muchas cosas en la parte de arriba. Prioridad. Luis, tú eres experto en texturas. ¿Qué puedes decirme? Eso, no, por ahora veo que va encajando bien. A lo mejor lo que echaría falta más es el tema de, no diría plumoso porque... pero ya ser las típicas fibras por ahí. Las tetas, es que no las miro. Un poco teta. Sí, pero que también no, pero lo he hecho sobre todo falta por la espalda. La espalda tiene algo, pues salió de por ahí. Y un poquitito ya luego lo que vendría a ser el un pequeño contraste con los valores y todo lo más para que se resalte un poco la forma y el volumen de en general del cuerpo, que eso se arregla muy fácil con un ligero toque, una ligera pasadita en multiplicar, un tonito así más oscuro o si ya vamos aquí a lo tramposo, pues con la herramienta de lazo, jugamos con los niveles, reduciendo la luz y listo. En general no tengo mucho que criticar con respecto al material, porque más allá de decir, pues bueno, voy a meterle más detalle a nivel una línea más, otras 500 líneas más para que parezca más esparto, pero en general manteniendo la correlación con estilo, sí. no tengo quejas. Y al otro sería pues criticar un pelín más la silueta, que sigo ahí procesando todo el tema de silueta, sí, los detalles que he visto todo, bien la corona, que no solo el material. Las cuerdas, tanto en la falda como en el tocado arriba, le hace como una especie de coronita, le queda muy bien. Y además me gusta que, es lo que ella dice, que va natural, ¿no? Lleva un pelín de maquillaje, pero son sus ojos, es su pelito con la mecha, que es muy bonito cuando le ponen la mecha a Mariconchis. Y yo estoy contenta, incluso no me sobra la botella, que muchas veces los está súper bien hecha la botella. Sí, lo que tú me digas. Pero es donde mejor veo el material. Veis la referencia que molesta un poco ahí. Sí, por favor, ¿cómo te lo iba a decir? Todos sabemos lo que es el esparto ya, ¿no? Ha quedado claro. Yo lo veo bastante bien, claro. Esto es lo que pasa con esta gala, ¿no? Que a partir de aquí ya es a ver quién es la que está mejor e ir ordenando, ¿no? Justamente sí. Porque están en el top. O sea que... Yo creo que con respecto a la semana pasada, estos no son pasos, son dos pasos hacia adelante brutales. Sí, absolutamente. Muy bien. Sensi, Dani. No, espera, vamos a dejar hablar a Sissel, ya que también es... Dale, Sissel. Ahí estaba a punto de decirle, yo le doy un, como cuando hacemos con Fampiria. ¡Mueve que me escéndala ahí! Lo peor es que le iba a dar un escandalazo. Bueno, ya lo sabes por la mañana, Mariconchis. En plan, bueno, espérate, que eres la primera, ¿sabes? Tampoco no... Pero, claro, es que... Es que me gusta muchísimo, o sea, me parece
que se ve el material. O sea, se nota de sobra que es esparto. Me gusta también mucho la elección del material, porque es un material que es como... en plan, no, a lo mejor yo pienso esparto, digo... me hace gracia porque es algo inusual, pero no es algo que yo diga, buah, va a ser majestuoso, ¿no? Mm. Entonces, me gusta mucho la elección y me gusta... Sí, entonces, eso, o sea, es como que es diferente, ¿no? No sé, me gusta muchísimo. Entonces, se lleva mi estendalazo por el momento porque me gusta mucho la textura. A mí no me molesta los... Yo creo que está bien contrastado, personalmente no... veo que tiene los oscuros donde tienen que estar y los claros donde tienen que estar, a mi gusto personal, o sea, siempre, a ver, el contraste siempre es bien y tal, pero a mí me gusta ver que es como muy, no sé, muy armónico, ¿no? Y un tono así amarillento desaturado, sí, un ocre así muy tenue, es como que le agrada a la vista, que no sea algo demasiado... Claro. No, que no, entonces... Le queda bien a su muchísimo. Piel, además. O sea, me gusta, es que me gustan incluso me gustan mucho los zapatos, me gusta mucho todo. Me gusta mucho el peinado que le ha hecho y que sea su peinado natural. Entonces, personalmente me cuesta mucho pensar en qué le podría criticar. A nivel de OCE, no le puedo criticar nada. Me ha gustado muchísimo, o sea, sinceramente. Los redondeles en lo de las tetas me parece súper guay. Sí, son súper malas. Las pequitas están aplastadas y todo, está muy bien hecho. O sea, es que encima que las pequitas que son suyas de su piel le pega mucho al concepto del outfit. Que no sé, pequitas, yo siempre me imagino a la típica Cottage Core con sus pequitas y sus cuencitas y sus no sé qué. Entonces le vienen que ni pintado. Entonces yo crítica al outfit no me sale. Eso es importante. Pero. Tocar un poco más las narices, no sé, a lo mejor a mí en lo que es el dibujo del cuerpo, el dibujo de la muñeca en general, la mano que sujeta a la Juana, que no me acuerdo cómo se llama. La majuana. O sea, la mano que sujeta a la Juana está muy bien. Sí. pero me da la sensación de que el brazo es un poco más ancho o recortito que el otro. Pero ya está. Por cierto, una cosa que quería, perdón si se dejar claro que eso me olvidé decirlo, obviamente tiene que verse el material, pero pueden usar otras telas y otros materiales siempre y cuando el material principal es el que se tenga que ver primero, ¿vale? El protagonista, ¿vale? Perdón si se puedes acabar. Lo he guardado. Porque se ve... Realmente se ve, entonces ya está, yo no puedo decir nada más. Sé mucho además. El brazo ese me parece que está un poquito más gordo o más grande, pero ya está. Muy bien. Pues, ¿qué nos dices tú, Dani? Dice Sichel que lo has bordado, yo te digo que lo has trenzado, mariconchis. Está genial. Está muy guay. Está muy guay porque además lo ves y te pica, ¿eh? O sea, el efecto de picor... Yo, o sea, Mariconchis está ahí con una resistencia estoica, esa expresión de, porque yo tendría una cara de que me estoy cagando en todo, de lo que tiene que picar eso. Pero me gusta mucho la silueta del modelo de hoy, la postura me gusta mucho. El brazo, como sí, dice Sichel que está un poquito más grueso, pero es nada, un detallito. Sí, una minucia. Pero la textura en general... le queda muy bien y el estilo pictórico que tú tienes más así como con línea, un poco así de cómic, muy cartoon, está muy bien logrado para, o sea, la textura del esparto está muy muy bien lograda. Ostras, y el trabajo que lleva a hacer eso, madre mía. Tiene que haber sido tedioso porque tampoco detecto ningún tipo de patrón en plan de simetrías ni nada. Me gusta mucho que, aparte de lo que es la silueta y que sea un traje, un vestido hecho de esparto, elegante y glamuroso, es muy fuerte, ¿eh? O sea, es muy fuerte que hayas conseguido ese efecto. Me gusta mucho el cuerpo y la piel que tiene Mariconchis, que creo que es la primera vez que le vemos tanta piel al modelo, y me gusta mucho cómo nos has desnudado, entre comillas, digamos, nos has destapado un poquillo, y eso me gusta mucho. Y a nivel
de volumen y tal, sí que es verdad que podría haber estado a lo mejor un poquito más voluptuoso la falda, ¿no? La redondez de la falda con un poquito de sombras, como comentaba Luis, a lo mejor a los lados, ¿no? Para dar más ese efecto redondeado. Pero como tienes un estilo que es así como cartoony, poco molesta. O sea, me planto un poco entre las dos tierras, ¿no? De que podrías ponerlo, pero que tampoco queda mal, ¿eh? O sea que... En general, muy guay, muy guay. Y se, además, no caes en el tópico de que parezca pelo. Se nota que es esparto, ¿sabes? Sí. No confunde, no lo ves y dices, uy, no, pero esto lo has hecho con pelo. No, se nota que es esparto por todas las fibras y todos los hilillos y todos los pinchitos y los pelillos que has hecho. O sea, muy bien, muy, muy bien. Y flipo con el porcentaje del público, estoy súper de acuerdo. Sí, ahora lo comentaremos. Bueno, Mariconchis, me toca a mí ahora. Primero de todo, estoy tan contento porque en esta gala, sobre todo, primero por la reacción del público, es uno por los comentarios de los jueces, y yo, ya, porque yo he visto ya tu trabajo y he pensado, esta vez sí, Mariconchis, esta vez sí. Pero es que, qué trabajazo ha tenido que llevarte a hacer semejante look. Parece muy simple, a simple vista, en plan, bueno, es una faldita, con un par de cosas, pero ¿tú has visto qué cosas lleva la textura? O sea, es que es flipante. Es que hacer cada Pero no solo se ha quedado ahí, esta parte del cuello me parece súper bonita. El sombreado del cuello, el tono de la piel, me parece muy, muy bonito. Es el diseño, y el peinado, sí. Sí, es que encima ese color es un color ocre como tan feo, pero ella le ha dado un tono tan bonito. Sí. Es un color que queda muy bonito, como el tono que ha escogido ella en concreto. Ha escogido la saturación y la luminosidad perfecta para que quede único. Porque el tono en sí de por sí es amarillo, es feo. Pero ella está preciosa. Bueno, para los que han llegado ahora, perdón que no lo he puesto aquí, la categoría es Texture Design Challenge. Básicamente son retos de diseño y texturas. Tienen que elegir una textura o un material poco común y hacer un look con ese material o parte de ese material que es el protagonista, no hace falta que sea todo con ese material. En este caso, la verdad es que también tiene mérito haber elegido un solo material y no haber elegido ningún otro, quitando la del zapato, que a lo mejor no es esparto. Una preguntilla, sí. ¿Tú? ¿Eso que llevas en la mano es un anillo de compromiso? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Que se nos casan? ¿Que se nos casan, Maricate? ¿Bodorrio? ¿Bodorrio al campo? ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! Bueno, que nos confirme el grupo, yo me acabo de enterar. Por cierto, que unas más bonitas. Es verdad, está muy bien combinada con la botella. Los ojos. ¿Sí? ¡Es verdecito! Está todo pensado. Bueno, todo, 95%, uno de los porcentajes más altos de este concurso, o sea, de esta edición. Creo que solo supera Catalina la Barbie. Pues muy bien, también te digo, no quiero decir nada, porque sí que han volver 5, que va a ser una gala complicada, pero pase lo que pase, puedes estar súper contenta, Mariconchis. Por cierto, el público, desde aquí te dicen, yo le hubiese puesto un detalle, dice encima, en plan rojeces, rollo, que, en plan que te está irritando, además de picarte. En el hombro, ¿no? Total. Pero es igual, transmite bastante la sensación. Sí, lo transmite. De hecho, alguien ha dicho, espero que tenga un forro por dentro, por Dios. Ahora lo ha dicho. Hola, Ale, ¿qué tal? Dice, solo porque hace las líneas del material ya puedes llegarte a la vista. Mariconchis, después de la gala se va a gastar un bote entero de Nivea. Hathor dice, ahí me falla un poco los volúmenes y la perspectiva de la dama Juana, pero distrae, porque el resto está genial. Dice, hola, Miriam, dice, qué bonita, Marian, perdón. Entonces los tapetes son muy graciosos, el recogido de pelo es monísimo, la verdad que sí. Ha hecho todo lo que ha podido con lo que tenía, literal. Pues enhorabuena, Mariconchi. Nos vemos ahora. Tómate uno de los chupitos que ha dejado por ahí Zarina, que no sé si habéis visto que han dejado 6 botes. Sí, que uno pica. Eso es. Gritarán. MMO. Escucharemos desde aquí. Ahí, escala. Vamos a apagar un momentito la luz, porque el siguiente look requiere que se vea con poca luz al principio, ¿vale? ¿Cuánto dorar más? Porque el material elegido, y veis, porque ahora lo entenderéis. Subrayadores, ¿vale? Subrayadores fluoritos del cole. Estabilobos, no. Estabilo, sí. Que ni nos pagan, no, que va. Espera, que es que he perdido la referencia. ¿Dónde está? Aquí, referencia. La referencia que viene a continuación es. Voy a flipar un poco porque está oscuro. Ahora lo veréis. Es esta de aquí. Una guirnalda o varias que no. Ay, por favor. Espumillón. ¿Y quién ha hecho guirnaldas? ¿Verdad? También pica. ¿Quién ha hecho guirnaldas? Alex, por aquí. Yo me tiro por Maximón, porque Maximón siempre pica a la guirnalda. Y el perro creo también. ¿El perro opina qué? ¿De Maximón? ¿Sí? Está diciendo, Alex. Yo creo que es Alex. Catalina, Maximón, Alex, Catalina. No.
Sí, esa lección. Ay, qué mío. Pues puede ser, bueno, porque con el espumillón se pues, le echa esa emoción. Nadie acertaba, pero nadie. Aguacate. Aguacate, exacto. Yo creo que el perro lo estaba diciendo. Bueno, no tiene mérito porque nadie ha echado aguacate, así que era la que. Fortu, vete un poco al prica, de verdad. ¿No me vais a dar el mérito por nunca o qué? Vamos a ver qué nos ha tirado aguacate con este look de guirnaldas, que puede que tenga algo de navideño, quién sabe. Vamos a verlo. Es que ya es la época. Puede. Estamos ya en la época María Carey. Vamos a verlo. De María Carey se viene, a ver. Ya pasó Halloween, oficialmente es temporada navideña. Total, correcto. Total. Chrysler. A ver, que esto viene con cositas. Mano. A ver, antes que nada dice... El cabaret abre un día más sus puertas para presentarnos la fantasía de vuestros sueños. Y aquí es cuando... Uy. ¿Perdón? Ahí está. Pero ¿dónde va? Jaja, no. ¿Qué ha pasado? ¿Pero esto qué es? ¿Puedes ponerlo otra vez? Bueno, no, sí. No enciendas la luz. Perdón, perdón, perdón. Es que había que apagarla cuando ya estuviese así, pero no pasa nada. Yo repito por vosotros, no pasa nada. Vale. Otra vez. Por cuatro veces. Pero que Que se mueven los brillitos del espumillón. Que hacen brilli brilli, qué barbaridad. Hasta GIF es el nuevo reveal. Y ahora sí, la dejo así y ya puedo encender la luz. Y ahora leemos, wow. Que no hemos acabado, que tenemos que leer. Y nos dice: pasad, tomad asiento, el espectáculo está a punto de comenzar. Ah, vale, que ahora avanzaba. Bueno, no pasa nada, yo he avanzado y he hecho el reveal antes. Pero no miréis demasiado cerca, puede que descubráis la verdad tras el telón. Ah, ahora venía la animación, bueno, no pasa nada. Cuando llega mi humilde tocador, el maquillaje se funde con mis lágrimas al caer. Añado otra tirita a mis dañados pies y me miro en el reflejo sintiendo la soledad de este mundo. ¿Qué elegí? De la fama. Tal vez las guirnaldas se vean como algo festivo o para indicar celebración, pero solo sirven para tapar toda la tristeza que hay debajo de ellas. Cuando el foco se apague, volverán a ser el mero adorno de un maniquí y yo volveré a ser el puntitire más de ese show. Muy bien. Vale, vamos con Dani. Ay, qué bien te queda Yurigi, de verdad. Es totalmente Yurigi. Es brutal, o sea, tiene un nivel de detalle también exageradísimo. ¿Cómo has hecho cada uno de los flecos del espumillón? Estáis loquísimos y loquísimas, de verdad, estáis muy, muy locos. Hazme ahí un poco de movimiento, mira la pedrería del collar, todos los detalles, bueno, las medias con rejilla, así seguro que pillas, los zapatos, las tiritas en los zapatos. Lo he dicho además. Qué bueno. Pero bueno, el material se nota perfectamente que es espumillón, además le has dado como tu toque, así hacerlo un poquito más grueso, que te los podría criticar, mano, que está un poco grueso. Sí, sé perfectamente que está todo a mano. Pero como tú tienes también ese rollo cartoon, tampoco queda mal, ¿no? La única cosa es que se me queda un poquito plano. La parte tuya frontal, tu silueta, que está muy bien perfilada con el rojo, el rojo y, o sea, el contraste entre tu piel y el espumillón, pero el propio espumillón de detrás, yo lo pondría un poquito. Nos hemos quedado todos congelados. Ya está. ¿No? Vale. Ya se ha dado. Le hubiera dado. Tanto a la falda, tanto al culillo, la parte de atrás y a la parte de atrás de la cabeza, un pelín más de contraste en la sombra para que quedara como más profundo, un poquito más de profundidad. Pero ya te digo que el nivel de detalle está genial. El concepto, además de llevártelo así a rollo cabaretero con el maquillaje y toda la historia que cuentas, ¿no? Del dolor, o sea, con el maquillaje, las lágrimas y tal, me parece muy, muy guay. No me esperaba que Aguacate nos trajera esto, ¿eh? Muy, muy guay. Claro que sí. Vale, Shishel Arts. Jope, es que es fascinante y el espumillón es que se nota mucho que es espumillón, o sea, el hecho de que tenga como ciertos trinquitos así blanquitos del brillo, no sé, me parece enorme y que en verdad es que también lo tiene, o sea, no es que el espumillón sea solamente la cola y la cabeza y ya está, sino que también tiene, bueno, los tiene en las rilleras, también los tiene recorriendo por el entonces me gusta que como has dicho antes tú, Fortu, que
pueden utilizar más materiales, pero lo importante es el espumillón. Entonces, exacto. Sí, pues se ve que el espumillón tiene importancia. Yo siempre llamo espumillón, pero te entiendo. Claro, no solamente lo tiene en la cabeza y en la falda, sino que lo tiene pues el aspecto del outfit, y eso me gusta mucho. El nivel de detalle también, todo lo que ha dicho Dani tiene todo el sentido. O sea, es que tampoco no sé qué más añadir. Respecto al otro anillo, a lo bueno. Por cierto. Sí, lo comentaba el chat, por eso esto tú. Ah. Se viene boda, parece. Encima las lucecitas de atrás del millón, esto ya es súper enrevesado por mi parte, pero tiene lucecitas amarillitas y rositas y blanquitas, la bandera sí. Tal. Bueno, y que además cuadra muchísimo con el escenario. Sí. Es verdad, me preguntan, ¿y el aguacate? Ahí arriba, ¿no? La corona, ¿no? Ah, es verdad, la corona, es verdad, sí. Es verdad, en el está en la corona. Corona. Está en la corona, está en la corona. ¿Qué batirita, sí? ¿Algo más, Isa? Me he puesto triste con la historia, pero bueno, me da. Ay, ¿por qué? O sea, porque pobrecita mía, mira la actriza. me sabe mal. Pero bueno, yo como aquí me han venido para decir lo que me gusta y lo que no me gusta, pues no sé, también diré lo que no me gusta. En verdad me gusta todo, pero personalmente yo creo que me falta otro color que contraste un poco más con el rojo, porque veo que tiene esa braga moradita y también veo el moradito en esa bolita rollo de Navidad y me gusta, pero se me hace poco. Entonces personalmente yo o habría puesto algo más de morado por otro lado o incluso negro para también hacer referencia al pelo. ¿Estás algo? No sé si... Porque vale. Te he visto con una cara muy rara. Ah, no. Me estaba rascando el pelo. Ah, vale. Y, o sea, tampoco me parece mal que sea como todo rojo, pero el problema es que cuando a lo mejor me alejo un poco o cuando distorsiono también un poco los ojos, yo, bueno, y también me tengo que acercar mucho para poder ver a lo mejor un poco más ciertos niveles del traje, porque por ejemplo el corsé a veces se me puede confundir un poco con la cola de todo lo que hay ahí metido, y eso hace que yo personalmente a lo mejor se me pasen por alto algunos detalles. Y también en el tema de la media, bueno, es que yo porque soy una... Es que yo soy una hortera y a mí me gusta todo lo kiss, pero la media también yo por poder, pues a lo mejor para darle algo más de interés podría haber metido, yo qué sé, alguna perlita clavada entre... No sé, pegada entre la media o algo, porque veo que es una textura muy regular que... A mí personalmente como que me disloca un poco, o sea, no sé cómo explicarlo. Es que también como es una línea tan fina en esa media de rejilla, más que una media, veo una masa casi gris. Veo como una trama como de manga. Sí, más que una media. Entonces, por eso, o la habría puesto más oscura o roja, o habría metido más mierda. Dice, después de 20 horas haciendo guirnaldas no me daba para meter perlas chiquitas en la media chica. Ya, por otro, ya, también, ya. O ves, pues, a ver, coges unos PNGs de una bola, de perla, PNG, pa, y ya está, tampoco... Work smarter, not harder, si no, realmente no tendrías ni por qué dibujar. ¿Para qué dibujas? ¿Para qué quieres dedicar a eso? ¿Para qué coño quieres dedicar a eso? Me meo. Pero ya te digo, o sea, es que es elección personal, a lo mejor la habrías cagado. Yo creo que hubiese sido mejor too much ponerle más cosas en la media. Igual sí, igual sí. Sí. Bueno, si te parece, vamos con Norm y Luis, que están expectantes. Vale. Pero dime si se la acaba. No, nada, que era más bien eso, para romper un poco con ese efecto tan regular. Sí, sí, no sé, para... Para meterle más simetría, incluso haberla roto o haber hecho algún agujero, yo qué sé. Bueno, pero bueno, creo que tiene en el pie, pero claro, en el pie ya. Sí, los tiene rotas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, en los zapatos, vale, que vale. Le han rajado ahí y le hacen pupita. Vale, los en el pies. Pie. Vale, Luis y Narumi. ¿Quién empieza de los dos?
Tú tienes ahí, pues yo tengo varias cosas. Empieza tú. Vale. Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo no sé si es porque estoy... Entonces, a mí se me habrá visto el chocho. Madre mía, entonces, una que pues la jornis. Tiene, sí, claro, pero no sé si es porque por soy composición. Yo y tal, o puede ser por lo que está diciendo, ¿no? Por la perdón, Narumi, si os corta un pelín a veces cuando habláis, si os podéis acercar un poco más al micro. Puedo hacerte ASMR. Perfecto. No, 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 no hace falta que te pegues, pero sí. O lo coges. Vale. Di así, en ASMR, di dónde se te acerca la vista. Si no coge el micro, y ya pues más fácil. El chocho me llama. El chocho te llama. Me llama el chocho. El chocho is calling. Pero sí, no sé, o sea, yo soy muy fan de la gama de... Pero que esté justo ahí en la bola hace que se me vaya la vista a lo mejor precisamente a esos puntos. Luis, ¿tú ibas a decir algo por ahí? Básicamente también porque tienes el contraste de la abundancia de detalle y es teoría del contraste también y de los puntos focales. De la misma forma que sueles meter mucho detalle para meter... como ese interés en algo, como se suele aplicar en las series de animación y demás, en anime y todo demás, que es un fondo, entre comillas, simple y el detalle está en los personajes. En este caso, pues claro, está completamente todo rodeado de un montón de detalle del trabajo de la medio guirnalda, etcétera, y luego, claro, te ves un color liso plano ahí, zoom, y aparte está muy cerca del medio también. Y pues claro, genera ese contraste que hace que... Uy, a lo mejor... Estoy yo horny entonces, ¿no? No, no, no. Vale. Eso era algo que iba a añadir yo de por sí. A lo mejor haber metido un poco de patrón, alguna otra cosilla. O incluso haber extendido un poquitito más hacia abajo el corsé, ya que se resetó como un body, sí, un peto. Sí, pero... Pues yo debo de ser frígido porque yo a mí no se me ha ido la vista al chocho. Ya sabemos por qué, Dani. A mí me pasa igual. Oye, a ver, tengo ojos igualmente, No sé, pero mira, una cosita que me gusta mucho de las guirnaldas, hablar de la textura de las guirnaldas. Sí, vamos a hablar de la textura. Es el hecho de que ese tipo de material deja esos destellitos que son planos blancos. Y muchas veces cuando estás empezando a dibujar, te da mucho miedo meter un plano blanco entero cuando te lo pide, un plano negro entero cuando te lo pides, como me estoy pasando, y al final te quedas como. Que me da miedo darle volumen a las cosas. Y Aguacate le ha chupado un huevo y ha dicho que yo tengo que el blanco, pero como un papá. Lo que sí he hecho en falta un poquitito es el negro, porque ya lo vemos, por ejemplo, en la referencia. Blancos muy blancos y unos tonos muy, muy oscuros, que era ya también lo que han comentado Veladora, ¿no? Hola. Un beso, Veladora, te queremos. Ya lo comentaron ellos antes, un poquitito más de contraste, sobre todo para generar esa separación, que ya de por sí, claro, como son un montón de plumones así, pues tampoco tiene por qué separarse tanto, pero sí habría generado habría apretado un pelín más la sombra, sobre todo en el pliegue por atrás y en la cabeza. Yo estoy ahora modo Dani, cuando estábamos hablando antes de Mariconchis, ¿no? Que claro, es que el estilo que ha tenido, yo me he fijado mucho en Aguacate, la gama de colores que utiliza, es muy pastelita. O sea, mira el pelo, tú sabes que es negro, pero ¿dónde está el negro? Sí. No está en ningún lado, eso es gris. Entonces, ¿le metería negro? Pues a lo mejor, no lo sé. Aunque negro puro quizás no. No, negro puro no, pero ese mismo negro que tiene desencajaría y se vería más claro sobre el rojo que has puesto. Tendrías que tirar por un negro más oscuro, entonces el pelo tendrías que oscurecerlo también. Y ya se pierde, no sé. Os comentan por aquí, Anarumi, perdón, acá te os dice que probó a hacer muy oscuro, poner más oscuros, pero pensé que lo veía como que quedaban bastante horribles y los quitó, no le acababan de convencer. Es verdad que a lo mejor la costumbre de no usarlos como tal, no lo sé. Es lo que se dice mucho de no sombrees con negro. Hay veces que hay que sombrear con negro y sí, se ve más sucio. Mira la guirnalda no es lo que es en tu vida, ¿no? Pero Aguacate lo sabía llevar a su paleta, ¿no? Entonces, claro, y a su estilo también. Claro. Yo las partes más oscuras de rojo que veo, rollo, por ejemplo, detrás de esa falda que tiene ahí como un rojo más oscuro, a lo mejor lo habría sombreado con morado. Sí, también me habría quedado chulo porque me habría como igualado todo un poco más y eso, el morado también del tanguilla pues habría cobrado más importancia. De todas formas, es que difícil hacer un look con guirnaldas, O sea, no tiene ningún tipo de sentido lo que ha hecho esta persona. Que se ha llevado a un estilo de cabaret, me parece una idea genial. Sí, está bastante tanto la idea, exacto, tanto el material como luego cómo te lo has llevado al concepto. Y eso, lo de los brillos blancos, da un gustirrinín. O sea, da gustito.
Y la silueta está muy, muy bien. Sí, sí. La presencia, sí. Yo lo vi, ¿no? Ya le comenté. Me ha gustado un montón. Antes de desvelarse, dice... Se os corta ya... un poco, Luis, perdón. Ah, me acerco un pelín más, entonces. Ah, que simplemente eso, que ya antes de desvelarse el look, solamente veíamos la silueta, pues ya decía, oye, aquí pasa algo. Ya directamente así me funcionaba de buenas a primeras, así que... Tiene muy buen movimiento. Sí. Uh-huh. La verdad es que Aguacate, siempre digo, es la que mejor hace silueta siempre. Tiene como una idea muy clara en sus siluetas. Muy bien. Es muy bonito. Bueno, la despedimos. Como dice Voladora, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. 81% para Aguacate, buen porcentaje también. Vamos a ver qué nos dicen. Si se va con Bata, fan. Sí, su avatar también, luego lo verás. A ver, comentad por aquí lo interesante, Hato y Misofu, sobre la monocromía del color. Aguacate ha entrado en su etapa de monocromáticos, fan. Quizás la corona morado para acabar de darle ese contraste en ese Stamalice Yue. Aguacate, espero que te haya pensado en los guantes. Sí, espero que te haya dado un ¿sabes? Aguacate de. O sea, espero que te hayas hecho un pincel de espumillón, porque si no me lo ocurro. Todo a mano. Un poco incluso también en el corsé, la parte que no está cubierta de guirnalda, pues que hubiese sido de ese de un. O a lo mejor de así. Pelín. Sí. Ya tirando más. Dice Hato, esto me da tremendo déjà vu. Creo que ya hablamos de la monocromía en otro look. Aplaudo su elección, es muy chungo y está muy bien defendido. Hombre, por supuesto. Sí, sí. Uh-huh. Ay, Israel, me recuerda a mis agentes especial cuando van de cabaret así con las plumas rosas. Qué bueno. Le están dando los focos por todos lados. Eso es muy importante también. Es muy importante que no me he acordado de decirlo, que es verdad que no se confunde con plumas, que normalmente estos trajes están hechos con plumas. Es verdad. Y no se confunden con plumas, ¿eh? Realmente llevamos dos materiales y están muy bien hechos. No tenemos dos materiales que han salido como material, están increíbles. Sí, sí. Le están dando los focos por todos lados. Los tonos oscuros no caben mucho aquí, dice Lost. Es reciente que Luke es su novia. Ah, es verdad. Muy bien, pues despedimos a Aguacate. Vamos con la siguiente. Vamos con el siguiente material. Hasta luego, tómate la copita también. El siguiente material, madre mía, este material, qué difícil. Tremendo material, otro que también pica. Porque han elegido madera. Han elegido la madera. La que viene va a ser rollo dermatitis aguda. ¿Quién ha elegido la madera? ¿De qué, de Luis? Es Vivi. ¿De quién podría ser? Es Vivi, Catalina. Está Alex. Máximo. Vamos a decir Alex por seguir. Vamos a decir Alex por seguir. A ver, Maric, Aguacate. Alex, Catalina, siempre Alex. Yo no digo nada porque me va a dar mérito. Venga, dilo, Dani, dilo, corre. No he pensado. Vale. Sorprendedme. Pues nada, sois unos cabres, nadie acierta nunca. Ex Vivien. Pues si lo ha dicho Luis, de los primeros. Ha dicho Luis. Perdón, chicos. Ves si Dani tiene razón. No nos da crédito. Pensé que has dicho no Alex. No nos da crédito, me voy a callar a la próxima. Madre mía. Bueno, vamos con este look. Qué tremendo trabajo también con este look. Y joder, es difícil, ¿eh? Que vienen ruedas, porque claro, al final es madera. Tienes que jugar también cómo llevo la madera a un look. Ahora lo veréis. Lo que se ha metido en un tronco, la chavala. Casi. Por favor. Vamos a verlo. Me espero algo de ella. No era eso. Espera que vamos a ver lo que... ¡Ay, las ruedas, míralas! ¡Claro! ¡Ay, las ruedas! ¡Qué grande! ¿Te imaginas viniendo en plan con el sonidito de carrito de Carrefour? Por eso digo, hay que ser resolutivo en esta vida. ¡Qué bueno! Hay que risa. Totalmente. Me parece que... Vale, esperad que no ha acabado, porque tiene por ahí un botón que hace que pase esto. ¡Ah! Oh. Bueno. ¿Pero qué os ha pasado esta semana, tío? ¿Pero de qué vais? Y estaba mala encima. Y Mariconchis también. Joder. Las dos. A ver, vamos a ver qué nos comenta. Material, bueno, corteza de tejo, que es madera. La corteza de tejo cubría toda mi piel. Desde que tengo conocimiento, había vivido inmersa en las profundidades del bosque, mimetizándome con el paisaje. Siempre me habían fascinado los humanos, sus costumbres, sus creencias, todo. Un día me armé de valor y me adentré en una pequeña aldea de humanos. Muchos de ellos me miraron aterrorizados y otros muchos me veneraron como a una diosa. Yo simplemente disfrutaba de la compañía de ellos, más en este tiempo tenía fecha de caducidad.
Aquellos que me veneraban habían tocado mi corteza y poco a poco iban cayendo enfrente de mí, desplomándose sin vida. Fue excusa suficiente para todos aquellos que me temían se volviesen con... Espera. Iban cayendo de enfrente de mí. ¿Eh? Vale. Fue excusa suficiente para que a todos aquellos que me temían se volviesen en contra con armas y con fuego. Huí, pero no de ellos, sino de la culpa, pues a pesar de que sabía que mi corteza era tóxica para los humanos, decidí acercarme a ellos. ¿Qué es eso que brota de mis ojos? Me pregunté. Eso te voy a decir. Por alguna razón, ese sentimiento hacía que la savia brotara de mis ojos sin parar. Ahora, como una condena, me limito a observar la maravillosa vida humana camuflada entre los árboles y siendo presa de la culpa. Madre mía, pedazo de historia. Me ha puesto los pelos de punta, te lo prometo, ¿eh? Vale, empezamos ahora. Ha hecho muy bien los deberes, ¿eh? Te voy a decir. Vamos a hablar con... Vamos a hacer ahora zoom solo con la textura normal, ¿vale? Que se ve mejor. Ahí. Vamos a empezar con... Dani. Chichel no empezó. Ah, no, pues no. Sí. No, que empiece otro. Es verdad. No. Sí, sí. No, tío, no. Que yo he empezado antes. Qué chulo el look, la verdad. Vale. Joder, es que no sé, es que realmente es que es un dibujo muy 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 bonito. O sea, no tiene ningún sentido lo... Parece que no sé por qué digo tanto eso de no tiene ningún sentido, en plan parece que estoy pero no, es algo entiende, bueno, se entiende bien, tranquila. Os prometo que es algo bueno porque es como eso, es muy, muy, muy bonito, pero es un dibujo muy, muy bonito, pero lo es un traje, veces ya. Ya, pero es un traje que me despista un poco, porque me pasa un poco parecido como con Aguacate, en el sentido de que me falta a lo mejor un poco más de contraste, o sea, en verdad entre el verde y el marrón hay mucho contraste, entonces eso está muy bien, pero ese tono de marrón es un marrón que se me queda muy grisáceo, entonces se me empasta, porque además tiene distintos rollitos, distintos tonos de marrón. Es que la palabra no es tono, pero bueno, también es verdad que ha usado matices. Ah, vale, sí, eso, matices, esa es la palabra. Tiene distintos matices de marrón, pero tiene un marrón como más saturadillo en la parte de la raíz de la falda, y luego tiene un marrón algo más aclarado por la parte de arriba y alguna raíz también de ahí atrás. Pero, o sea, la diferencia entre esos matices de marrón se me hace muy... Bueno, también es verdad que he puesto la referencia a un árbol normal, pero es verdad que ella ha usado una textura muy concreta, que es la del árbol del tejo. Pues la voy a poner ahora que... Vale, vale, sí, mira. Vamos a verlo. También te digo, hay árboles... Es que he elegido... Es que hay árboles con marrón. Otro árbol. Hay árboles con marrones muy feos igualmente. O sea... Esto es el tejo en teoría. Que, bueno, partimos del hecho de que los árboles no son marrones. Ta, eso es verdad. Claro. Ya. Pero bueno, es que no sé, en plan... O sea, en verdad yo ahí estoy viendo, claro, más gris que marrón. O sea, lo que comenta Xvivien es que... Perdón, comenta Xvivien que es más corteza de tejo, más que madera, que no es que sea madera como tal. ¿Vale? Pero bueno, es, sí, corteza de... Cosa, sí. Vale, vale, sí. Si, ya te, si es que no hace falta que... Si me puedes decir que es corteza de roble y yo me lo creo, ¿sabes? En plan, no necesito saber de árboles para saber que lo has hecho bien. Que has hecho la corteza... ideal, exacta, perfecta para el traje, pero es una corteza que, perdón la palabra, es una corteza un poco fea, porque es una corteza más grisácea, no sé, es una, yo creo que para lo que es la corteza de un árbol, a lo mejor no, a ver, yo es que no entiendo tampoco de árboles, pero no sé, me puedo imaginar en un árbol y me pienso. Se me viene de todas la formas, si tampoco valoramos elegido una textura más fea, más bonita. Y al cabo tienen que hacer el look con eso. Sí, pero si elegir una textura entrecomilladamente fea, sí, que la palabra a lo mejor no es fea, hace que tu acabado no sea pues perfecto, pues entonces sí que podría ser un problema. O sea, yo creo que entiendo lo que está diciendo Sichel, que al final es, pues te ha faltado a lo mejor un poquillo de contraste, porque es un plano negro, ¿no? Sí, sí, sí. Es que ya te digo, en verdad es lo que yo opino, joder, en el sentido de que yo personalmente la elección de qué tipo de material escoges tú también juega mucho,
cómo es el resultado final. O sea, si al final escoges un material que a lo mejor, joder, todo el mundo me podéis decir, pues a mí me gusta cómo se ve ese árbol, a mí me gusta cómo se ve esa... Uh-huh. ¿Sabes? A mí yo pienso en a lo mejor en una corteza de un árbol y lo que más me puede gustar a lo mejor es, no sé, yo me imagino el típico árbol este que parece medio blanquito, que parece que tiene dibujos. Los ojos. Ojos dibujados, el de los ojos. Ese, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, me habría parecido una elección más interesante que esta corteza, que me resulta que es una corteza muy... bueno, es que no... Joder, es que es muy bonito. Es que la palabra es feo, pero es una corteza que a nivel de diseño y de dibujo... me resulta muy eso, muy oscura, muy... que para un outfit no me pega tan. Joder, parece que es precioso, coño. Es que parece que estoy siendo súper... Di que no te gusta el marrón y ya está. El marrón es el peor. Acabas antes. Es que sí me gusta el marrón. Sí me a nadie le gusta el marrón, a mí sí me gusta, por ser diferente y única a los demás, me gusta el marrón, pero por eso yo aún así sé que hay distintos matices de marrón que pueden funcionar más o menos, y a mí este matiz de marrón se me queda eso, muy, muy apagado, muy gris. Pero es que es un dibujo precioso y aún así la idea y el concepto también me parece muy original, y joder, es que el realmente hacer un look con corteza ya tiene mérito la propia idea, el propio haber dicho, voy a coger... y voy a hacer una corteza y ya está. ¿Sabes? En plan, ostras, tu mente, ¿sabes? O sea, no ha sido algo fácil, entonces, joder, tiene un mazo de mérito eso. Y el matiz de verde también me gusta mucho porque sí que contrasta con el color de la corteza. O sea, lo que no contrasta es, a mí lo que no me contrasta mucho es los diferentes matices de corteza que ha puesto, porque es verdad que los hay, pero se me son más neutros, entonces... Uh-huh. Entre el verde y el otro color, sí. Pero en general, no sé si me explico. Me falta soltura para hablar, bueno, sí. ¿Te parece que pasemos con lo siguiente, Shisel? Que se nos ha tratado. Sí, Naru y Luis. De que no sé hablar, pero... Yo, tengo ganas de decir algo. Sí. Yo por mi parte, por ejemplo, muy bien lo del brillo en el fondo. Yo hubiese, por ejemplo... para separar las distintas partes, ¿no? Como que se note, ¿no? Dado también la historia, el trasfondo que tiene, pues que los brillos lleguen, por ejemplo, entre cada pliegue de la corteza, por ejemplo, lo he hecho en falta, eso, justamente en lo que viene siendo bajo el escote, ¿no? Esa especie de fajín, un poquito de brillo por ahí, un poquitito de brillo, por ejemplo, entre lo que viene siendo el pliegue de los codos, también podría ser, es meter un poquitito más, sobre todo para generar esa separación. Aquí en la barbilla. Pero además, yo no habría escogido el verde, yo hubiese ido por el rojo. Más que nada por la referencia del tejo y aparte pues por la propia historia, ¿no? Porque aparte el rojo hace que parezca villana, ¿no? Ya la silueta intimida, le impone. Pues añadirle entonces ese tono rojo, que es un color más agresivo, ¿no? Bueno, o ya esos matices, tonos, le podría añadir un poco más incluso al tema de la temática que ya tiene en sí, con el anaranjado o el amarillo que le cae con la savia, pues no desentonaría tampoco. A mí me hubiese funcionado un pelín más con rojo. Muy bien el detalle, por ejemplo, de las setas creciendo alrededor. Habría puesto a lo mejor alguna más... Bueno, no, tampoco tanto. Está bien el detalle, el punto. En el cuello a lo mejor me distraía un poco porque me quedé en plan de... ¿Pero qué es? ¿Un pollo que le está agarrando? Sí, un águila que le ha cogido por el cuello por atrás. Pero, ¿no? Luego ves el resto y dices... Ah, no, en cuanto a lo que es la aplicación de render, la madera se ve que es. No hay nada que decir, absolutamente nada que criticar. La hierba del pelo, la hierba que cae de las hombreras también se nota. Dice, a lo mejor pues pierde un poquitito el musgo, la textura del musgo es lo que se pierde un poco porque se nota ya que es un pelín, mira, con prisas y ya no hay tiempo. Le echamos el spray aquí de musgo y que parezca y que sea lo que Dios quiera. Pero en cuanto a lo demás, me gusta la silueta, ¿no? O sea, es que la silueta amenaza mucho y como digo, antes que verde hubiese tirado por el rojo y entonces también ya con el rojo pues podías tirar por un tono a lo mejor incluso un pelín más oscuro y nada, por ejemplo, dices, puede tener una corteza ligeramente quemada, como también para reflejar el tema de que me dieron con hachas y con tal, y dice, yo si voy a quemar algo, si me quiero cargar un árbol o si me quiero cargar un end, la antorcha como poco. También es verdad que el verde es muy de villano, no solo el rojo. Por Disney, al final. Ha metido sí, pero sobre todo, sí. Cierto. ¿Naru? Qué bonita, y después contar historias digo, me da susto. Acércate un poco al micro, por Naru, que se te corta un pelín. No quiero.
No, que yo de primeras no. Gracias, Luis. No he pensado que fuera mala. O sea, de primera sí que he pensado que bueno, ¿no? Al final, pues, es bonita, ¿no? Es bonita. Hasta que no ves la historia. De todas formas, no. Yo no he entendido la historia tanto como que sea mala, sino que no le han dejado otra sí, de ser mala, ¿no? No le han dejado ser entonces, buena. Entonces, no. Es que. Pero sí que es cierto que habría echado lo que dice Luis, la luz más para arriba porque se me va la vista abajo. Todo el perdón, rato, ¿no? A lo mejor Naru, que la luz hubiera nacido desde arriba. Bueno, le dice a Luis que el verde es por la relación con lo tóxico y el veneno. Que comentaba en la historia. La toxicidad. Pues ya estaría. Sí, a mí verde no me parece mal. Y mira, no estoy de acuerdo con Luis. Se acorta todo, Naru. Me gusta. Se acorta todo. ¿Cómo? Ahora. ¿Cómo? Ahora sí. Que a mí el musgo no me disgusta. De hecho, me gusta más que el otro verdecito de la cabeza y tal. Sí. Porque siento que si lo aislaras, o sea, yo aíslo, recorto, ¿no? Un cachito de la madera, sé que es madera. Perfecto. Recorto un cachito de la gema de la frente, sé que es una gema, ¿no? Recorto un cachito del césped y podría ser pelo. Podría ser plumilla, podría ser otra cosa. Me ha parecido que el otro céspedcito, el que es más saturado, la queda mejor. Yo es por el nivel en general del que dices tú. Vale, sigue claro. El tema de el trazo y la mancha que se utiliza. Lo otro es un pincel así de estos medios y se nota la aplicación que ha sido como más rápida y más o menos queda, pero no como que no está tan a la par con respecto al resto del render, que ves que es muy, no relamido, pero es mucho más suave. IDK. A mí en general el look me gusta mucho, me da mucha pena que estemos como diciendo así como cosas muy malas, así que voy a darle el paso a Dani para que lo ilumine la escena. Que va a echar raíces literalmente. Yo tengo que decir que Vivien, estoy contigo en esto. Ex Vivien, estoy contigo en esto porque llevo meses estudiando lo que son los tejos, porque en nuestro próximo manga hay un tejo. Y la historia que has contado y el look que estás presentando es la leche. O sea, es la leche. Quizá el resto del jurado no lo ha pillado del todo bien, pero yo lo he pillado muy bien. Se me ha inflado mucho el pecho porque es verdad, el tejo es un árbol que es tóxico. Es muy venenoso. Tocarlo, comer su fruta, cualquier cosa te puede llegar a matarte. Y claro, es un incomprendido dentro de lo que es la naturaleza, ¿no? Entonces, la textura del tronco es así. O sea, es que esto es un tejo. O sea, es así. Fijaros. O sea, está lleno como de venas y de tentáculos que se entrelazan y que se trenzan. Es muy difícil de hacer y la has pillado muy, muy bien. De hecho, es tan tóxico que no te sabría decir si le puede crecer demasiado césped o hongos. Eso ya no lo sé, quizás sí, pero... El tema de que sea tóxico me ha llegado mucho. Eso, teniendo en cuenta la textura, o sea, en lo que concierne a la textura, yo creo que sí que la has pillado muy, muy bien. Lo que es el tronco. Coincido con Narumi que la foto que se enseñó. Dime. Creo que la foto era esta la que se enseñó, ¿no? Es parecida, pero vale. Sí, así se entiende mucho mejor, porque es verdad que el primer plano de la textura a lo mejor no se entendía. Pero es verdad que es un árbol como muy. Que parecen diferentes árboles muy trenzados entre sí y forman una estructura muy grande, ¿no? Y eso, pero sí que es verdad que la parte de las hojas se queda un poquillo a medias, pero el diseño del traje me gusta muchísimo. Lo que es la cara está genial, o sea, la parte de la cabeza. Fíjate que yo ni verde ni rojo te hubiera dicho que le hubieras hecho una iluminación violeta, que también es muy tóxico. Sí. Es como muy tóxico y muy fantasmagórico, ¿no? Y entonces, pero oye, mira, hacemos aquí un arco iris de iluminaciones, ¿no? Claro, que cada uno de amarillo, pues también. Sí, lleva ruedas, Frank. Sí, sí. Claro, como traje es complicado. Hacer un tejo, o sea, yo de verdad que me ha tocado un poquito la patata porque empatizo mucho ahora mismo con los tejos porque estoy haciendo un tejo y he hecho muchas páginas y muchas viñetas. Pues ahí me ha llegado, ¿eh? Y tal, pero como traje es complicado. Como diseño es la hostia, como diseño es la hostia. Lo de las lágrimas y la savia me mola muchísimo, o sea, me parece súper inteligente y súper original. Lo único que me da lástima es que se te ha quedado todo un poquito muy oscuro. Igual que a Aguacate le decíamos que le falta un poquito de oscuridad, aquí le falta un poquito de claridad. Yo pensaba que el reveal iba a ser que se iba a iluminar un poco más yo todo. También. Entonces,
le haría también caso a lo que comentaba Luis, de darle un poquito más de potencia a esa iluminación desde abajo y perfilarte las formas de la falda, pues de las diferentes, digamos, venas o troncos que forman la falda, el debajo del pecho, debajo de la barbilla, todo eso lo iluminaría un poquito más, porque así lo podríamos, o sea, podríamos admirarlo mucho más, el, todo lo que es la riqueza de texturas. Pero el render está brutal, o sea, el render está brutal, y a mí me parece que has clavado la textura del tejo, ¿eh? O sea, como experimentado y erudito de los tejos, te digo que la textura de la madera de la corteza del tejo está clavada. O sea, cuando lo he visto, digo, es que es un puto tejo. O sea, es que es igual. Está súper bien, realmente. O sea, enhorabuena por eso. Bueno, aún así, al público le ha gustado, 74%. Comentan, es verdad que, si de acuerdo, quizás más tonos del propio tejo, que hay más claros, más oscuros. Sobre todo para diferenciar, por ejemplo, el corsé y el pecho, que se queda un poco empastado si no te fijas al principio. Pero el de. O sea, yo realmente se ve bien que al final que es un corsé y que es. Pero hay que fijarte un poco, es verdad. A mí realmente el verde me encanta. O sea, yo creo que con el rojo es bastante más oscuro todo, quizás. Depende de qué tono rojo también, te digo. Pero yo creo que el verde contrasta bastante bien con el. Sí, hombre, le queda bien, le queda bien, ¿eh? Sí. Me encanta que lleve redines. De hecho, si no hubiese llevado redines, hubiese criticado que cómo lo mueves, cómo te mueves con la madera. Creo que está muy bien llevado eso y le da un toque incluso cómico. Y soy muy seria, pero voy a una pasarela, al fin y al cabo. Y eso me parece un toque muy chulo. Es que la amo. Te puedes ir del escenario pasando la rumba por toda la. O sea, como sí, una rumba, ¿sabes? Pasando así por todas las escenas. Yo lo veo bastante ponible. Es verdad que la falda es más rara, pero realmente la puedes morfar un poco y meterte como. Pues si fuese un brazalete de estos ajustables, me imagino algo así como si fuese el tronco, que te metes dentro y ala, y es como un suelo, una plataforma con los zapatos ya, y pues camina perfectamente. A ver qué dice el público. Pero bueno, eso como Eva. Jato está encantadísimo con este look, de hecho tiene ganas de hablarlo con Vivian cuando salga, dice. Dice que no está de acuerdo con lo que decían árboles, no sé qué. Ah, nos pegamos, Jato, no pasa nada. Y Sophie igual, dice, este traje se puede hacer si usas materiales distintos y luego haces parecer madera, con madera o con material no se puede hacer. Realmente no significa que usa claro, madera como tal, pero al final lo tienes que intentar hacer que es madera. Ese es el reto. De hecho, puedes hacer que sea madera, pero lo pintas como el tejo, que también puede servir. Me pasa lo mismo, Canaro, que me parece más buena que mala, pero también es verdad que no ha dicho que sea mala, ¿eh? Realmente es alguien es que la cosa es esa. El storytelling es que el tejo no es un árbol claro, que claro, digas que sea tal. Es que es tóxico por probablemente por protección, pero claro... Sí, porque eso está llorando, claro. Es como, claro, es como que no quiere hacer daño, pero no, no hace sin querer. Parece de la isla de Bayana. Lo único que podía decir, dice Van Gilbert, que también tiene tela, su render. Lo único que podía decir son los valores tonales, un poquito más de contraste y la luminosidad. Sí, eso no estoy de acuerdo. Yo creo que el diseño y todo me encanta, pero un poquito más de contraste. Quizás el rojo puede dar la sensación de lava. La acción del verde yo la veo acertada. Gran trabajo. Está a punto de cantar. Preparaos. Total. Es un poco también, es un poco laberinto del fauno también y eso está muy guay. Sí, se parece a Lisandra del LOL, decían por aquí, es verdad. De hecho, creo que ha sido un poco de inspiración que tiene estos cuernecitos así. Y ya está. No. Aquí el Inferno dice, el tejo se utilizaba para envenenar armas en la época antigua. Y aquí en el norte, algunos pueblos romanos lo utilizaban para suicidarse ante el dominio romano. Ahí dejo el dato. Qué guay. Sí, Mika, la grada y son texturas, pero textura, no, la textura que tú elijas siempre y cuando sea para hacer tu look con una textura poco común, madera, guirnaldas, que era lo otro, o esparto, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a despedir a Xvivian. Vamos a intentar ser un poco más breves a la siguiente, ¿vale? No, dijiste que no podemos extender. Sí, sí, pero a mí no me pongas ya... como la primera porque yo lo que hago es copiarme de los demás al hablar y así hago menos. Claro. O sea, hazla no, que puedes hablar. Es sencillo. Porque yo me enrollo porque no sé hablar. No porque tengo mucho que decir. No. Es por eso, te lo juro. Pero bueno, así enhorabuena, es bien. Parece que has hecho un trabajo impecable. Lo que es la madera está increíble. Vamos con una textura bastante curiosa también, que son, bolsas de basura. Bueno. Ay, bueno. Enorme. ¿Quién ha elegido bolsas de basura? Claro. Alaska. ¿Cuál de las dos mamarrachas que nos quedan? Ya solo quedan tres. Sí, pero Alex no es mamarracha, o sea, tú a Alex no le pones Bridgie. No subestimes lo que Alex te puede hacer Alex, que Alex panel. Sorprende. O sea, Alex, tenemos Alex, me desmayo. Catalina, Maximón y Alex. Claro. Nada, es Catalina. Pues yo tiro por Maximón. Yo por Maximón también. Pero porque tengo hambre. Vale. Pues... os vais a caer de culo porque es Alex. Me cago en la puta que te paría. Me alegro tanto de haberme equivocado.
Me alegro tanto de haber equivocado. No, pero está guapo, no te lo vas a venir, ¿verdad? Es que venga, seguro exacto, que va a ser como además que es transparente. He dicho, bueno, no subestimes la capacidad sorpresiva de Alex. Vamos a ver las bolsas de Alex. O queda poco raro decirlo así. Ojo. Bueno. ¿Las bolsas de Alex? Las bolsas escrotales. Escrotalex. Oye, pero qué divino. Está transparente, pero no como yo quería. Ay, pero ¿cómo se puede ser tan guapo? ¡Pintura! ¡Qué asco de pavo! Bueno, voy a leer lo que nos cuenta Alexandrito. A ver. Paso, qué mancho. Pero no os penséis que es por las bolsas de basura, es por el café que llevo. Las bolsas están nuevas y han pasado a ser de alta costura. Quiero decir, mirad qué look más fabuloso me he hecho con ellas. Perfecto para ir a por el pan, el café y bueno, a tirar la basura también. Vale, Naru y Luis. Me atrevo a decir que es mi look favorito de Alex y te voy a explicar por qué. Está vivo, tío. Es que está vivo. Es que está, mira qué contento está. Mira el pelo cómo se le mueve. ¿Cómo camina? Con Alex, o sea, era tipo, sí, es que está caminando. Está caminando. Lo animen y se te ocurre animarlo, no, pegamos un tiro. Pero te quiero decir, yo siempre le criticaba a Alex al principio de la gala, ¿no? Tío, siempre tienes la misma silueta, salte de ahí. Mira esto, tío. O sea, la evolución que ha tenido Alex todo este tiempo, antes lo comentábamos antes de empezar el directo, es el caballito ganador. Es el que va remontando poquito a poco, poquito a poco. Eso no se dice, Narumi, eso no se dice. Sí se dice, sí se dice. Si hay que darle la enhorabuena, se le da la enhorabuena. Alex, has ido subiendo y no has bajado en ningún puto momento, tío. No sé cómo aguantas la presión, no sé cómo lo haces, no sé de dónde sacas fuerza. Pero me parece impresionante. No podía dejar a Luis que hable de su textura, yo estoy fangirleando porque Luis, sin peor. Adelante. No mucho que añadir en general. Me cuadra muy bien, me lo creo. O sea, echaría a lo mejor en falta alguna peli más, pero sería. ¿Echaría en falta una qué? Ah, bueno, echaría un poquito en falta una bolsa un pelín más traslúcida, como las que hay en la referencia, pero porque bolsas blancas opacas existen, claro. Las hay. Y digo, todo aquí comprado del chino o del Mercadona o de donde sea. Mercadona patrocina, no. Pero en general. Mercadona. Me ha gustado. No, pero en general... Ahora no patrocina este directo. En general lo veo bastante bien. No tendría mucho, sí, más allá de decir un poquito los valores, ajustar un pelín para darle un pelín a las más, como más, que estén un pelín más infladas. Sería mayormente lo que podría decir. Las piernas a lo mejor se pierde un poquitito la separación entre una y otra, un poquitito solo, que eso se arregla pues con una tontería, un pequeño. Un poco más de sombra. Sí, prácticamente nada. Y luego, bueno, son tonterías, son pequeñas tonterías que si tú cuatro cosas, que en 5 o 10 minutitos de más de trabajo se arreglarían sin ningún tipo. Las asas de las bolsas. Sí, en los sí. Y en el pelo también. Sí. Grande. Por eso no tengo ningún tipo de. No tengo que añadir nada más así por mi parte. Muy bien, pues Sensi Dani. Voy a hacer la broma de Alex, tu traje es basura. Bien, ya lo he hecho, ya lo he dicho. Es súper guay, o sea, súper divertido. Y lo que dice Narumi es que me ha flipado cuando Forte iba diciendo todo lo que es el storytelling. Estaba diciendo, es que está caminando y tiene todo el movimiento y todo el flow. Pero sigue siendo él. Y sigue siendo él. Exacto, está vivo. Está vivo y está haciendo cosas. Que es como nosotros los catalanes que hacemos cosas. A veces catalán, seguro. No, pero, o sea, cromáticamente está además muy equilibrado, dada la dificultad de haber hecho tantos colorinchis, pero se ve muy equilibrado porque no hay ninguno que destaque más que el otro por tonalidad, por saturación, etc. Se repite alguno. Se repite, hay como, sí, hay muy, está muy bien, muy buen equilibrado. El brillo blanco puro, como decía antes Narumi, es tu enemigo a veces, aquí está muy bien puesto. Está aliado. Porque lo que no es bolsa de basura, que le viene bien ese brillo blanco, es rollo charol, ¿no? Los zapatos son como de charol, sí. Las correas estas bondage, estas pues que son serían de cuero o de escayo, de lo que tú le quieras hacer. Entonces, claro, esos brillos están muy justificados que estén ahí, ¿sabes? Uh-huh. Entonces,
Claro. Me parece, y lo, ya te digo, el detalle de las tiritas en los zapatos detrás es chef kiss. Es buenísimo, es muy bonito. ¿Y como muy, textura, o sea, se ven esas bolsas? Sí, totalmente. La, o sea, se detecta perfectamente que son bolsas de basura. Uh-huh. El cerrado de la goma, o sea, de lo que es la tira, ¿no? Sobre todo en la blanca que hay abajo, en la, se nota muchísimo, o sea, se nota muchísimo. Yo entiendo que deben de estar llenas, pues no sé, de espumita o de plumas, porque también parece la típica chaqueta de plumas. O basura, te imaginas que es de basura. A ver, esperemos que no sea basura, ha dicho que, no, que huele bien. Ha dicho que huele. Sí, rollo, parece un edredón, pero no se confunde con un edredón, ¿eh? O sea, claro. Recuerda a ello, o sea, es como que me voy a basar en ese tipo de chaqueta típico... o en ese tipo de edredón. Y lo voy a convertir con bolsas de basura, ¿no? O sea, muy, muy guay. Y la cara, la actitud de la cara de Alex es súper simpática. Ha llevado un imperdible en la oreja. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has dicho? No, que lleva un imperdible en la oreja, como pendiente. Es verdad. Mira, es yo verdad. La oreja no se la estaba mirando, corto. Pero la expresión de la cara transmite muy buen rollito hoy, ¿sabes? O sea, a veces Alex tiene esa expresión como de. Sí. ¿Sabes? Aquello de. Y con poco maquillaje, además. Me gusto, ¿sabes? Y tal. Y aquí es. Estoy súper happy, ¿sabes? Entonces. Es de. Madre es una expresión como de Oli, ¿sabes? Y sí. me mola mucho. Me mola mucho. O sea, muy, muy guay. No me había fijado tampoco en lo del. En el cuello, que dice muy buen acierto, que por ejemplo sea como el tope de la bolsa ser. Sí. Este plegado y no que fuese liso, que es lo que mucha gente habría tendido a hacer por inercia. Total. O sea, muy chulo, tío, muy chulo. Muy bien. Muy guay. Chisel Arts. Pues lo mismo que. Se ha terminado. ¡Chichel! No. Joder. Es que realmente tienen toda la razón. O sea, me gusta mucho lo de. Bueno, es que, claro, si no me repito con lo que habían dicho los demás, parece que solo voy a decir lo malo, pero joder, es que tienen toda la razón en eso. Bueno, no sé, para añadir algo más bueno también, me gusta mucho cómo se nota que realmente es la textura del plastiquito este de la basura con el estilo que tiene Alex, que es como, eso es muy, es un eso estilo tiene mérito, muy cartoon, claro. y ha conseguido que se vea muy bien el material con unas sombras como más, muy, muy duras, muy grises, muy... Entonces, no sé, me mola mucho que haya conseguido haberle dado ese rollo sin haber tenido que haber cambiado su estilo de renderizar, ¿no? Se la lleva muy bien a su terreno. Claro, exacto. Y bueno, ya hablando de lo que es el outfit en sí... ahí está la mano, que le preguntan diseño dónde está. El diseño del abrigo barra capa... No, capas, no. Sí, capas. Aquí sí, capas. Me gusta. Me gusta muchísimo... cómo funciona y bueno, esto ya es más bien gusto personal mío, pero yo creo que el hecho de que el pantalón sea de color morado a mí no me cuenta nada, porque yo ya veo que él también tiene morado en el abriguito, es como que yo habría diferenciado pues eso, la parte con más color y la parte más eso, más negra, entonces a lo mejor yo habría hecho un body negro y así toda la atención la tenemos en esa capa de colores, que es lo que más recuerda todavía aún más a la basura. A la bolsa de basura, joder. También te digo, a lo mejor el negro habría sido, que hubiese sido todo negro, habría sido claro, más, porque ¿no? Si las botas no también son negras, el cordón es negro. Sí, entonces, pero ya te digo, ya está, no, nada más. También es verdad, creo que habría sido guay que... Ya que ha puesto el detalle de lo de que se ata la bolsa de basura, lo naranja, sí. Que lo ha puesto las asas, que ha puesto tanto además, en la cabeza sabes. Como en los zapatos, pues a lo mejor habría sido gracioso o divertido que hubiesen estado también presentes en las partes, ¿no? En el propio abrigo, en alguna parte del abrigo, que se salieran por ahí. Yo creo que le habría dado como también algo más de dinamismo. Porque... A lo mejor en las mangas. Sí. Hostia, yo lo veo muy dinámico, perdona, pero yo es que bueno, con el sí, movimiento dinámico, que tiene del pelo y tal, le veo bastante dinamismo, sinceramente. Sí, sí, la verdad es que la pose y todo en sí realmente está bastante dinámico, pero bueno, yo como casi minimalista que soy, pues poder... ¿Te das cuenta de que más? Alex, a menos carne enseña, más nos gusta? Fíjate, me encanta que cuando le dijimos el stop relying on that body, funciona, Sí, fíjate sí. tú.
Joder, me encanta. Hay algún picabú por ahí, que se le ve ahí la línea de los abdominales. Está sí, ahí. Sí, yo ya sé. Bueno, nos hemos fijado. Sí. Bueno, el público. Nos invita a que queramos más skins de este look. Porque tú imagínatelo con las típicas bolsas antiguas negras, totalmente negro, así rollo Matrix. Más elegante la mejor. Entonces, nos invita a este look a que hagamos como fantasías, a que fantaseemos con otros colores, ¿no? Házmelo todo con bolsas rosas. Todos en casa haciendo una chaqueta con esto. Lo peor es que puedes hacerlo realmente, esto, que no es tan sí, claro. Que parece. Bueno, curiosamente, 73% para el público. No sé qué más ha gustado para el público. No tiene ni puta idea. Me encanta. Una cosa que sí que creo que tiene razón el público, que a lo mejor yo hubiese diferenciado un poco más qué es lo del qué es lo interior de la chaqueta y qué es lo exterior. Como que haces empasta un poco, que se nota que está la sombrecita. Hay una sombra ahí. Sí, pero es verdad que no es tan marcada a lo mejor. O sea, yo lo veo. Va, venga. Un pelín a lo mejor, sobre todo la parte donde está el culo. Que hay como muchos colores por ahí, pero vaya. Por una corrección de 5 segundos. Exacto, sí, añadirle opacidad básicamente a esa capa de esa veladura, sí. Le añades un poquito de opacidad. Y comentan también que es una pena que se pierda tanto el brazo, el que no se ve apenas. Que es verdad, ¿cómo lo pones también en este tipo de chaquetas? Que sean complicado, ¿eh? Bueno, quizá la pose, a lo mejor en lugar de haberlo hecho justo en el mismo movimiento que la capa, haberla tirado un poquito hacia adelante, a lo mejor haberle doblado el codo. Sí, quizá un poco hacerle así, eso. No sé. O incluso sacar un poco más la mano y atarla con... Eso sí, eso te iba a decir. Sacarle un poquillo más la mano como la otra. Sí, ¿no? Como la otra. Ahí le puedes poner las asas. Precisamente lo que decía Sichel de las asas, a lo mejor aquí en la manga pueden estar. Pero está muy bien, Alex, estoy súper de acuerdo. La ha dicho también Luis. La bolsa se ven, está muy bien hecho y Alex, la verdad es que cada sorprende más. Y puede decirlo, por supuesto que sí, claro, es el Dark Horse de esta edición por ahora. Es como que nos sorprende a cada gala. Sin parecer que iba a ser aquí a principio tanto, y fíjate dónde estamos, en qué punto estamos. Así que Alex, muy bien, pues volver con tus compañeras y a tomarte el café que tienes ahí. Es que me encantan esas botas, están muy guays. Mira, de lejos se ve que son bolsos y todo real. Vale, para quien haya llegado tarde, estamos viendo looks inspirados en materiales poco comunes, ¿vale? Y tienen que trabajar esa textura. Quedan dos. Catalina, Maximón y Catalina. Vamos con el penúltimo material. Que, ay, mira, con este. Cables. ¡Ole! Con todo lo que lleva. El plastiquito, el cobre también, ¿vale? ¿Quién puede ser? Bueno. Solo hay dos. Me pega Catalina. Maximón. Alex. Alex, ¿por qué? Tienes luz. ¿Quién necesita más que le pagues el psicólogo? Porque entonces es. Pues no, solo es peligroso este. También puede llegar a pinchar este. Por cierto, yo creo que de los que hemos visto, el más cómodo el de Alex, sin duda. No sé. Sí. Real, sí. Yo me lo pongo. Seguramente es el brigadito. Sí. El único no urticante. Que ojo, no para los que sean más cómodos, pero ya que está, lo comento. Pues, verdad, porque el tejo no será urticante, pero Catalina, es Catalina, Maxi, Maxi. Me la juego masivo. Pues no eches la lotería nunca, Narumi, porque no. No, sí. Una vez gané un euro. ¡Oh! Ojo. Pues vamos con mira, Catalina. Mira, porque el próximo material son monedas de euro. ¿Te imaginas? No, pero te di una pista. Oye, estaría guapo. Es el material casi el más duro de todos, el siguiente. ¡Uf! Vamos a ver primero el de Catalina. La el tungsteno. ¿Se va a hacer un traje con Hacienda? ¡Uf! ¡Girl! ¡Madre de Dios! ¡Muchacha! Uy, pero que he puesto a Alex otra vez. Los nervios. Ya está. Es como siempre, Hane. A ver qué nos dice la Cata. El rayo, el trueno, la electricidad ha sido siempre el elemento de dioses y reyes. Hoy día es pura destrucción, pero también conexión. Hoy os traigo ambos mundos porque pienso repartir en esta pasarela, pero también gracias a la energía de la conexión de todas vosotras. Muy bien. Dani. Uf, this is too much. Buah, Dios, que tiene hasta las letrecitas de los cables. Me flipan las zapatas, o sea, Catalina, sí. Esos zapatos, además es que se reconoce que son los cables, porque el amarillo y verde, no sé si es, no sé cuál tipo de cable es, porque también tengo el tema de los cables frescos con reformas que hemos ido haciendo. ¿Puedes votar la encuesta? Pues.
No, no, digo que podemos matar la encuesta. Ah, vale, pensaba que me estás diciendo qué tipo de cable era. Digo, no, porque no. El toma tierra creo que es el marrón. Pero este traje es una locura. La única cosa que me da un poquito de pena que se me hace un poco monótono en las piernas, Catalina, porque tienen mucho volumen, pero ya está, ¿sabes? Y quizá, fíjate, quizá unas piernas desnudas con esa malla que le has hecho, eso sí, me hubieran guiado más mejor hacia los zapatos, porque son una puta locura esos zapatos, o sea, es que son muy bonitos y muy, muy agradables de ver, y además están como el que está de perfil, está con un perfil perfecto y el otro está muy bien, o sea, muy bien ladeado, ¿no? Entonces son muy agradables de ver. Entonces es lo único que te diría, que la parte de los pantalones se me queda un poquillo así como que más que cables a lo mejor parecen como los típicos globos estos de fiesta, ¿sabes? Pero en general el concepto está brutal. Déjame ver un poquito la parte de arriba porque también, ¿no? El tema de que tiene como un montón de brazos y la parte de detrás tampoco lo acabo de entender, lo que es la circunferencia. Es de los Onis que guardan los templos. Había uno que era el del viento y otro trueno, rayo. Y entonces esta es la iconografía de esta, de los guardianes de los Onis, estos guardianes del templo, que también puede vincularse un poco con el hinduismo, con algunos de esos hinduistas, porque las armas me recuerdan más de este tipo de, ¿cómo se llamaba? Sabes el personaje, ¿verdad? Estás pensando en el mismo personaje que yo. No, tiene más sentido. En ese caso tiene más sentido la forma de los pantalones, porque sí que es verdad que tiene un poco más, está más relacionado con esa estética. Pero, joder, pues entonces no he pillado el concepto. O sea, mía que es no es la toma no a tierra, por eso la lleva los zapatos, perdón, que estaba comentando Catalina. ¿Perdona? ¿Por eso qué? Dice, es la toma a tierra, por eso los lleva los zapatos. Lo verde y amarillo es el toma tierra, ¿no? Pensaba que era el marrón, el toma tierra. Las armas son una Kris y un Bajra, no sé qué es eso. Vale, o sea, el rollo hindú sí que lo tiene, obviamente. Son inspiraciones hindú, sí, lo confirma, El rollo hindú sí que lo transmite, además, pues las espirales de las manos y tal. O sea, eso sí que lo transmite. Pero estaba intentando entender, porque es too much, lo que es toda la silueta y tal, y que justamente con la circunferencia se junte la espada, la confundía un poquillo. Ah, vale. Pues quizá hubiera hecho la espada un poco más hacia afuera, separada de la circunferencia, para, o sea, para que estuviera totalmente lo de la mano va, ¿sabes?, unido a la circunferencia, por lo que estoy viendo, ¿no? No lo sé, yo me refería a la otra mano, a la mano de la espada. Ah, vale. La espada que está así en zigzag. Sí, también claro, va unida. Justo de hecho, más o menos. Yo creo que están colgadas y ella las coge para pues jugar un poco, es lo que entiendo yo, ¿no? Como que van... Lo tiene cogido, sí. Van unidas al círculo, están sueltas, están y ella al las círculo. Coge. Yo veo un cable que va unido a esto, ¿no? Uh-huh. En ese se nota más, sobre todo. Fíjate la parte no arriba. No estoy que... seguro. Sí, es que es el cachivache. No. No, estoy hoy que no se me quedan los nombres. Es chirimbolo este que utiliza del budismo también lo ves en el hinduismo. Es que no me sale. Y también es un poco como. Podría ser una ligera inspiración quizás en algunas interpretaciones de Indra, pero yo creo que está más cercano a Loni. O me recuerda un pelín más por el. Hay muchas referencias culturales de distintos sitios también. Es que es verdad que lo beben. Sorprenda que tenga referencia a Oni. En cualquier caso, claro, la silueta de las armas se me pierde en el círculo. O sea, la elección de haberlas puesto ahí, sea con cable o sin cable, a mí me confunde. O sea, es lo único que te puedo transmitir en ese sentido es que quizá hubiera puesto la espada más en vertical, se hubiera separado un poquito más de la silueta y la otra arma, pues haberla separado también un poquito. Para que se hubieran separado, más que nada, ¿no? Porque en cuestión de silueta se me pierden esos dos elementos. Y es una lástima porque, coño, los has hecho, te los has currado y pues no se ven en ese sentido. Ya, se pierde. Pero como concepto, me gusta mucho todo lo que has hecho con los cables. O sea, todo cómo le has enredado los cables para hacer el traje. Eso sí que está muy, muy guay. Vale. Vamos con Shishi. Ya está. Pues ha dicho Dani que le recordaban también, sobre todo la parte de los pantalones, como a globos de fiesta, y es justo lo que estaba yo pensando yo también, pero no es realmente solo en los pantalones, sino un poco todo en general, incluso en el pelo, porque tiene unos
tiene un flequillo así que cae como sí. que en verdad entiendo que es un cable gordo de nariz. Está girada, pero es gorda, sí. Sí, pero yo creo que como es un cable que además está muy presente en lo que es todo el outfit, se me hace más... Se me viene a la mente antes el globo que el cable. Entonces yo creo que personalmente a mí me habría recordado más al concepto de cable si hubiese habido a lo mejor más variedad, más tipos de cable. Como en la imagen de referencia que se ve que hay colores, más cables dentro del cable gordo. El problema es que con más colores también hubiese quedado poco serio. Claro. También el problema de eso, del haber intentado variar tanto, es que a lo mejor ya habría sido como tú más, ¿no? En plan de, estoy viendo muchas cosas. Yo creo que le falta a lo mejor un elemento que recuerde a la electricidad misma. O algún... Bueno, la espada del rayo, el cobre. A mí la electricidad sí que. A mí la electricidad y el cable, en verdad sí que lo veo, pero es eso. Se me viene también la palabra globo. A mí lo que me falla. Lo que me falla. Catafashion. Falla principal. Luis, se te ha cortado todo, perdona, no se te escucha. Uy. A mí lo que me está fallando en general un poco es sobre todo la disposición de la luz, porque luego se pierden un montón de cosas. Hay muchísimo negro, muchísimo, sí. muchísimo negro. Vale. Entonces, claro, ya de pequeño, si lo vemos de lejos, ya se pierde un montón de información, te cuesta leer las cosas. Luego, pues, por ejemplo, vemos una sombra muy fuerte que proyecta de una pierna hacia la otra, pero es que luego, ¿sabes? Pierde un poquitito. Habría tenido yo algo... también podría haber jugado un poquitito con alguna textura, como ya vemos, por ejemplo, en el antebrazo de la mano que está ligeramente así, con la típica pose budista. Bueno, sí, budista o hindú, que al final del día, pues, beben prácticamente lo mismo, que vienen del mismo sitio. Sí, es un poquitito pues como más con rayita, más que no fuese una tira así lista y ya está, que también entiendo que después del cable 497 pues dices tú, estoy hasta las narices, pues vamos un poco así, pero sobre todo eso, aquí lo que ha hecho más daño es el tema del render, los valores, sobre todo en este caso, es lo que más daño ha hecho. Yo de hecho tenía miedo con Kata porque precisamente estaba pensando, ¿no? Sabiendo la categoría, ¿quién podría tener problemas con el render? Y Kata me daba miedo por la forma que tienen sí de colorear, de que no le dan igual, no en plan mal, ¿no? Le dan igual las texturas. Yo es que estoy observando mucho los trajes cada semana, ¿no? Y la forma que tiene de colorear Kata es que parece en general todo plástico, ¿no? O sea, tiene ese tipo de brillos cuando los pone, pero en general es como que no utiliza muchas sombras duras, es muy suave y es como que yo entiendo que esa persona lo hace muy rápido. O sea, que trabaja, sabe perfectamente, esto va muy... aquí, esto va necesitaba por allá. Y de hecho, cuando dijiste, ¿es Maximón o es Kata? Dije, Maximón podría ser, y me la voy a jugar con Maximón por una bobida mía. Pero Kata no me sorprende porque es que precisamente esta forma de es la forma que tiene de sombrear Kata. Y os invito a que veáis el resto de ocio, o sea, la elección me parece inteligente, ¿no? Es decir, así es como yo sombreo, voy a ir al terreno y a hacer lo mío. Y de hecho, si haces un mal pelo, ¿sí? Se ha venido arriba, ¿no? Y ha puesto... En ese blanco yo veo rosa. Yo veo el rosa del escenario, ¿no? Sí, está. Yo lo percibo, ¿no? Entonces, me parece que la elección ha sido buena, pero que la ejecución no ha terminado de tal. Puede ser por las proporciones del cable, que no recorta claro, tanto a cable. También es verdad que al fin y al cabo el cable como si es plástico. Entonces, ¿cómo le das la vuelta para que sea un cable? Eso es lo complicado. Claro, o sea... De hecho, no perdona, sé, Nato, que te corte. Poco se habla de lo bien que está el cobre. El cobre sí que está muy conseguido. Sí, o sea, sobre todo este del muslo, fíjate qué barbaridad. Este está increíble. Bueno, y la parte del círculo de detrás que está hecho, se ve como está enrollado, que recuerda las típicas figuritas de alambre, ¿sabes? Que comprabas en Mallorca. Es espectacular. Yo por eso decía que a lo mejor nos recordaría más al cable, ya no realmente por el delicado, sino por a lo mejor ver más variedad de formas, más variedad. Sí. Yo también cuando pienso en, o sea, no sé, esto es una tontería mía, pero yo pienso en cable y yo pienso en enredos, en caos, en algo, no sé, en algo un poco más fluido, en medusa incluso. Medusa está hecha de cables. Yo aquí lo que estoy viendo son un montón de cables súper bien organizaditos, súper al que rodean la pierna ahí a la perfección, que joder. Hay un buen electricista de por medio. Sí, sí, o sea, realmente ahí hay un trabajo de electricista, pero sí.
yo creo que habría estado curioso que hubiese tirado por un outfit tirando un poco más al caos de es lo que podría llegar esto. A ser estable ya esto, pero algo más que... pero también me funciona mucho, o sea, también me funciona muy bien, o sea, el problema es eso. Falta un poco más de variedad. ¿Qué porcentaje se ha llevado el chat, perdón? 66%. A mí en general me ha gustado un montón el diseño y porque puede. Creo que he sido el único que pilló más. Perdón, Luis, no se te escucha otra vez. Vaya, por Dios. Pero luego, bien, luego cuando es el stream de esta, se me escucha hasta. Se me escucha porque hasta yo creo que el micro está en Discord. Está direccionado a ella, a lo no, mejor. A nosotros pasa que tenemos un fantasma y a partir de las X de la noche no se nos escucha. Es una cosa que ya tengo calculada. No sé, ah, bueno, pues yo ni riete, pero no, hay un fantasma. Yo ni idea. Cosa más rara. Yo hasta ahora normalmente pero estoy sí, en coma. Yo estoy con Luis que el concepto me gusta y el traje me gusta y me da mucha rabia porque a lo mejor, pues, joder. Sí, sí, a mí lo único que me ha fastidiado es un poco la ejecución de los cables, pero sí, a mí, por ejemplo, sí que me ha gustado mucho. Por ejemplo, es que claro, también en verdad tú piensas en cable y en verdad piensas en el cable pelado que ves ahí. Mm. Eso es lo que te hace ver claramente que es un cable, porque de resto dices, no, que un cable es un puñetero cilindro, el que tú ves en la calle, por ejemplo, colgado, el de las postes de la luz y claro, todo eso, el que puedes ver en casa, vale, sí, medio maraña, pero... Tú si piensas en cable, piensas en el cable pelado, ahí, o que se ha cortado o el cable roto. Y con los, y soltando chispazo. Punto. Eso es lo que te viene en el imaginario colectivo. Pero ya. A lo mejor sí que he puesto algún detallito así. Pero yo a lo mejor haber jugado con eso, con el pelo, a lo mejor, con la. Pero tampoco tanto, porque como ya tiene todo eso bien unido, está sí, también me gusta cómo une. Mira, la prueba de la verdad es que tú le des este outfit a una persona que esté fuera del concurso y le preguntes. ¿Qué material ha usado? Hombre, es que material, es que material no. No se te escucha, no es como, no, vaya, por, solamente es a mí. Bueno, puede ser porque está orientado únicamente. Coge el micro, claro, yo creo que es eso. Si vale. No coge el micro, no sé si es, aquí, no sé si es por la cercanía, quizás también es el Discord, ¿eh? Sí, sí, no puede creo. Ser por el Discord, pero... Yo creo que es más el micro, ¿eh? Que se ve la dirección del micro, cómo está orientado. Bueno, sí, sí, claro, posiblemente. Que lo que comento, ¿no? Que. Que si no me vaya a caer yo también y entonces pierdo el audio. Thank you. Ay, me medio lié. Segundo el que... Bolso, sí, porque claro, que no es como... bolsa de basura, que es plástico, punto. No es el... no es el esparto, que es solamente la... O sea, que lo otro era un único material. Estos son... Tienes el cobre, mezcla, tienes el recubrimiento, puedes, o sea, son un montón de materiales en uno. Entonces, y ahí a lo mejor... A mí me parece que lo llevo bien, salvo ya el tema, pues eso, del render. Ha sido lo que más le... Insisto, lo que más ha machacado en este sentido. Pero a mí particularmente me gusta mucho el diseño. Porque yo soy... Bueno, no se nota tanto porque se me han ido todos los nombres, no se... Si no di el material. Normalmente a estas horas, en mi defensa diré que yo a estas horas llevo una hora en coma. Ahí en la cabeza. Porque bueno, yo estoy a las 6 de la mañana en pie, igual, paseando a dos. Bueno, tengo que decir, por cierto, aparte de que el cobre se ve genial, es verdad que el cable, como dice por el chat, puede componerse con una manguera, pero vaya, o sea, lo que es el grupo de miembro, ¿eh? Es que es un material difícil también de... Por eso os decía, elegid bien un material que creéis que solo poder... Que lo veas y sepas cuál es. Es verdad que se puede confundir esa parte, pero es verdad que el cobre está brutal. Además, me encanta la máscara que ha hecho así rollo indie también. A lo mejor uno más finito, rollo el de fibra óptica. Sí, o incluso si hubiesen estado entrelazas, como dicen, no sé si se lo hubiese... Es verdad que queda muy ordenadita así, pero como una manaje de ahí de cables hubiera sido a lo mejor, no sé, estaba pensando. También que habían dicho antes en el chat que sí, lo el fondo no ayuda mucho a lo mejor a ver la silueta de lo que tiene detrás y la espada ya. Y las armas que se... Claro, bueno, que aún se así confunden. Ellas tienen el a fondo. A lo mejor también es una, pero pues, ya, sí, o sea, también al final... Quiero decir una cosa que me parece, justo es decirlo, me parece, si no el que más, el concepto más chulo que ha presentado Catalina como concepto, ¿eh? O sea, que, sí. Bueno, que Catalina, no que Catalina cree... tiene unos conceptos brutales, sí, siempre, sí. O sea, de eso no cabe duda. Me parece no cabe duda porque además... Concepto. Cada y que aunque parezca, sorprende. Y que eso, aunque parezca que puede ser otro material, realmente se también se ve que es. Y la estable. Pose está pueden ser muchas, otra vez. Pueden ser sí. Muchas cosas. Está correcto. Está sí. Que se ve. Bueno, ha seguido la de Assignment. Sí, dice Jato, bueno, 66%. Poco está la del uso de la malla de cobre que tiene algunos cables y que lo implementan en look. Sí, sí, por eso digo que lo que es el cobre está increíble. Quizás algún roce hueco en los cables del pantalón para que se vean los cables más chiquitos y sus colores que no sean tan perfectos, supongo que sean tan nuevos, ¿no? Que alguien le pase así un enlace a un buen organizador de cables. Sí. No, también. A ver, dice, tienen los cables, esto es un jaleo, ya lo sabemos.
Le queda incluir en la una pasarela, cosita. Le pasas corriente a eso y menudo imán de más majo tienes. Quizás una luz rosa al fondo, como los bajo, más en la parte baja, los pies hubiera estado más extendido. El cobre está súper bien hecho, como veo también aquí. Una última cosa, a lo mejor lo que. ¿Sí? Perdona que te interrumpa. Sí, a lo mejor vuelve un momentito a los pantalones, a lo mejor. Sí. Jugado un. Es justamente haber pelado el cable, pero en plan de. Bien, como lo típico, como las líneas de Adidas. Tiene por qué ser, pero por ejemplo, a lo mejor sí por un lateral y que se viese el cable por dentro, y entonces ahí sí hubiese quedado perfectamente claro y cristalino. Sí, alguno pelado. Y aparte que le da. Hacer un dibujo. Sí, sí, recortado. Por ejemplo, para que dé como la misma sensación que tiene el zapato, ¿no? Que tiene amarillo, verde, tal. Esa transición, que tenga un ligero desnivel, porque evidentemente le has quitado la capa de plástico de aislamiento. Y que luego vieses por dentro parte del cobre. Pero como si fuesen como cuando tienes Adidas, que tienes las franjas las aquí por el lateral, estas, pues sí. Con una o con una o dos rayas así también, como hacer un pequeño patrón. Y entonces sí hubiese quedado perfectamente claro y le podías añadir ese pequeño extra de diseño. Que luego, claro, pintar ahora es más o menos complicado de imaginar, a lo mejor. No me he explicado del todo bien, pero yo soy de te repinto encima, es esto. Claro. Bueno, y iba a leer el comentario que ha comentado alguien por primera vez, que ha sido. Pues ya lo he perdido, era My Marvel. Si lo encuentro, me parece un comentario muy interesante. Aquí. A mí me faltaría añadir a las piernas, las letras y textos que hay en la parte superior, porque si no se me hace un poco soso el negro sin más. Que lo tiene justo en el primero, pero sí que es pierdo, dice. Incluso las habría hecho más grandes porque de lejos no se aprecian bien lo que pone. Bueno, para eso está el zoom, pero sí. Pone Cata Fashion. El pantalón se lee mejor, de hecho. En el primero que sale ahí, se verá. ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Qué chulo! Rollo la marca, rollo Nike. Claro, por eso digo como Valenciaga. ¡Qué bueno! No bueno, me pues, había fijado. Muy bien, Catalina Ladina. Vamos a ver lo que pasa, porque, de verdad, increíble el nivel de esta noche, aún así. Me parece una complicadísimo lo que habéis hecho. Yo digo que los zapatos me flipan, ¿eh? El concepto de los zapatos está súper bien hecho. Es que el concepto es increíble. Ya lo ha dicho Dani, pero. Bueno, ojalá no se fuera nadie, pero. Bueno, a ver, que aún hay doble sentido. Vete tú. No, al revés, votad, que es peor si no votáis, que los porcentajes son más variables. Bueno, vamos a despedir a Cata y ahora sí, queda Max y Bon. Y antes se usa una mini pista. Es un material duro, pero frágil. Duro, pero frágil. ¿Cristal? Y es. No. Mi ego. No. Porcelana. Ha elegido bueno. Porcelana. ¿Se va a marcar un ugáceo? Ojalá. Puede que vaya por ahí la cosa, Dani. Uy. Bueno, vamos a ver. Porque yo creo que, Maximón, esta vez le voy a hacer un poco del texto que antes he comentado con Naro, que las siluetas de Maximón tienen un estilo muy común siempre, pero esta vez yo creo que ha salido de su zona de confort. Un poquito, aunque sea. Vamos a verlo a nivel de silueta, digo, ¿eh? No se está cogiendo la cabeza. Es verdad. Muy bien. Ahora de zoom, porque claro, que esto. Vale, ahora. Vamos a ver lo que nos dice Maxi Bon. Porque bueno. El concepto es bastante. ¿Cómo explicarlo? Emocionante, por decirlo así, ¿vale? Bueno, afuf. Vamos a no, que yo lloro. No quiero oírlo. Maxi Bon. Dale. Esta semana vengo a mostrar la parte más profunda de Maxi Bon. No es la que pensáis, cochinos. Y es que es el momento de agradeceros todo lo que me habéis aportado, jueces, musas, concursantes, público. Las críticas y los consejos están plasmados hoy en este look. Soy frágil a veces, aunque no lo haya mostrado. Me he caído, me he roto, como la porcelana. Y el camino hasta aquí ha sido duro. Pero lo importante en esta vida no es ser perfecto y romperse. Y no romperse, es recomponerse a pesar de estas caídas y lucir con orgullo lo que aprendes de ellas, como en el kintsugi. Que, bueno, para que no lo sepas, la técnica de reparar la porcelana con oro, ¿vale? Hoy vengo suave, delicada y enseñando de lo que soy capaz, de llevaros al cielo, porque sigo adorando la estética. Me encanta Rubens, me encanta el barroquismo, esos dorados. Hoy no rompo nada, que ya se rompió bastante el look del camino hacia aquí. Que ya se ha roto bastante el look de camino hacia aquí. Ah, y como diría Fer de física o química, no es pluma, es barroquismo. Ay, Dios mío. En su línea. Dani. Qué pasada y qué emocionante y qué motivo. Que hayas elegido el tema de la reparación con oro, es que me parece súper bonito. Y luego encima que nos lo hayas justificado hablando de todas las críticas que te hemos dado
y cómo te han afectado y cómo te has recompuesto y tal, a mí me emociona. O sea, que gracias. Y es que además, mira cómo lo has hecho. O sea, dándonos este look que es precioso. Es precioso. El color, además, es súper auténtico. Está muy bien logrado. O sea, el color de la típica cerámica azul, blanca y esos dorados. Súper bonito. El maquillaje, los labios son preciosos también. Cómo has... Te has llevado también ese rosa de los labios a la piel, a las manos, así muy sutilmente, pero le has dado ahí ese toque rosa. Muy, muy, muy bonito. Muy bonito. No veo necesarias las plumas, también te lo digo. No las hubiera puesto. La silueta ya es muy bonita de por sí. No, era por la fragilidad, por lo que me acuerdo que me lo dijo eso. No hacen falta. Con las LED, o sea, con las grietas ya se nota. O sea, es súper elegante. La silueta del casco, bueno, el tocado, el ornamento que tienes en la cabeza es súper bonito. ¿Y cómo has hecho la cascada esa del pelo por aquí detrás también? O sea, por arriba y para atrás. Es muy bonito. Estoy diciendo muy bonito todo el rato, pero es que es muy bonito, Maximón. O sea, no tengo nada malo que decirte. No te vas a romper más. Ni una grieta más. Perdón, Alex. Ay, Alex. Joder, ¿qué pasa con Alex? Sí, yo ya sé. Está obsesionado. Luis y Narumi. Claro, es que es lo de Maximón. A mí lo de Maximón me encanta. Estoy segura de que Maximón lo sabe. Y a mí lo que me molestaba de Maximón era solo su silueta. En que... Se corta. Maximón, te quiero. ¿Qué te molestaba de Maximón? A mí me molestaba el tema de la silueta. Porque si os metéis al hashtag, ¿no? Team. Claro. Maximón, ¿no? Veis todos sus trajecitos y de veis verdad. Que son todos como ese cuerpazo que tiene, porque se tiene un cuerpazo de reloj de arena, entonces lo utilizaba siempre y son trajes siempre muy pagaditos, tal. Y aquí extiende las manos, extiende las alas, le hace una silueta muy bonita, se ve muy delicada, se ve como una diosa y precisamente no le quitaría las alas, la pluma, porque si se las quitas volvemos a la... Al de esto, que eso es una cosa particular que tengo yo con Maximón, de que se me parecen todos en silueta a todos. ¿Cómo de bueno o malo si es te esto? Favorece, pues nada. Úsalo. Si esa silueta te favorece, úsalo. Dale para adelante porque para eso tiene el buen paso que tiene, ¿no? Claro. Y claro, la paleta de colores es increíble. Yo siempre voy a hablar con la paleta ganador. Tú, el rosa y yo. Increíble. No sé si, Luis, tienes algo que decir que se me está yendo, que me voy con la rama. No, con respecto a lo que tú estás comentando, no. A mí, por ejemplo, hay cosas. Por ejemplo, los pinchos del tocado me desconciertan un poco, ¿no? De repente esos pinchos, ¿no? Como muy agresivos frente a algo tan fluye tanto que puede estar ya más relacionado con su explicación, ¿no? Con la explicación que nos dio, pero no tampoco menciona tanto de y ahora cuidado que te pincho uno. Pero son pinchos de oro, con lo cual son pinchos que se le han salido a partir de nuestras críticas, que es como se ha recompuesto, entonces la han endurecido. Joder, ya ves. Qué bien hilado. El lore. Sí, por eso, a nivel de lore. Luego, las plumas sí que es verdad que me sobran un pelín, porque aparte de que distraen, ¿sabes? Es que, ¿cómo decirlo? Bueno, las distingues por la línea, pero luego ya ni color simplón, porque es que, claro, luego te ves el oro de la base, que claro. Está más trabajado, pero es que luego las plumas son... ahí puestas, y entonces pues no se escucha nada. Caché en la madre que parió al fantasma. Perdón. Que a Maximón le pasa mucho, o por lo menos creo que, me acuerdo que la semana pasada creo que lo comentamos con el Cardo, ¿no? Sí. Que detallaba mucho arriba y tenía muy buen renderizado, miran los pies y dice, ¿qué te ha pasado? Y es una cosa que le pasa de vez en cuando, ¿no? ¿Cómo de problemático es? Pues depende de cuánto te haya gustado en primera impresión, porque a mí de primera impresión me ha dado tanta buena vibra. Que chica, que me sabe muy mal, ¿no? Ah, pero yo abajo lo veo bastante mejor que la semana pasada, en ese sentido. Sí, lo que quiero decir es que el contraste de patas plumas. con las alas, sí, con las plumas. Las alas, es decir, soy grande. Sí, al tema plumas, más que nada. Sí, vale, no entendía, pensé decir las patas, vale. Si estás hablando, no se oye. No, lo tenía muteado, estaba explicando que mire el muñeco, si se pone verde, es que está hablando. Ah, vale. No, que estamos ahí pues con eso, con un framework aquí extraño. Sí, sí, es el fantasma de la ópera. Chiche. Ah, vale, sí, pensé que se acababa Chichel. Te copio. Pues me gusta mucho. Oh, es muy bonito. Y opino lo mismo que de los demás con respecto a las plumas, en el sentido de que tampoco
O sea, sí que están justificadas en el sentido de que al final lo menciona en el texto, entonces me parece bien que lo que pongas lo menciones y tenga un porqué. Pero sí que es cierto que al final también el material o no sé, o las vibes en general que percibo de todo el outfit hace que las plumas no me casen mucho, pero personalmente me parece que están muy bonitas dibujadas, en plan, a mí, o sea, dicen que no parece que estén tan trabajadas, o sea que volvemos al debate, ¿están las plumas trabajadas o no están trabajadas? Como conmigo de Xvi. Pero yo ahí, no sé, a mí sí que me gustan, aunque sí que es verdad que son más sencillas, pero el hecho de que las haya hecho así a línea y con un color así en degradado, me gusta. El problema es que no percibo realmente de qué materiales están hechas, porque no sé si son plumas de verdad, no sé si son plumas de cartón, no sé si son plumas de porcelana también, porcelana no creo porque le faltaría brillo. No, hombre, no, porcelana. El detalle de esas manos. A ver las manos. Exacto. A ver las manos. Sí, voy. Puede tener droga. Yo respecto a las plumas, las entiendo que son plumas y para el estilo que tiene Maxi Bon, se entiende que son plumas y es el material. Sí. Simplemente era a nivel de diseño, ¿no? Y sobre todo, también quiero decir que no vaya a pensar la gente que es que era arriesgado y se pierde un poco la esencia de que fuera porcelana porque haya plumas ahí invadiendo, porque no despistan en ese sentido, ¿eh? Más el tema de la pluma no se empasta, que eso es bueno. Puede tener lo que sea. Claro. De hecho, yo también creo que a lo mejor sin las plumas, a lo mejor se nos habría quedado, o a mí personalmente, a lo mejor se me habría quedado con una silueta menos interesante. Claro, o sea, al final es un vestido, pero me gusta mucho. Me sí, lo de la cabeza es que es increíble, las cabezas, que ha dibujado las cabezas. Exacto. Que encima las cabezas están en el tocado, en el pecho, en la falda, en el tal, y son todas diferentes, ¿sabes? No es que se haya hecho un pincel de una cabeza y haya hecho pim pam, no, es que las ha dibujado. Y me atrevería a decir que incluso el estampado azul, el dibujo azul que tiene ahí abajo y también arriba, en la cintura también. Sí, el detalle de las manos me ha matado. El oro de las manos. Ah, sí. Sí. Ah. Es que Luis es especialista en oro. No, ¿qué? Pero es que no solamente. No, son. Mira, por ejemplo. No se escucha. La cintura. Repite. No, es que. Repite por fin. Mira el nivel. Vale, mira simplemente el nivel de acabado que tiene, el oro que tiene en la cintura y ahora mira. Ya. Es más dibujo. Es verdad que es muy pequeño. Sí, pero es que lo que he dicho ya directamente es el tema de la consistencia en cuanto al acabado en toda la pieza. Está siendo a mi ver, en este sentido. Que es algo que también dice, pues mira, ya está bien. La verdad es que no me había fijado, lo veo tan pequeño. Uh-huh. Sí. No, pero son ya pues para sacar puntilla. Sí. Ya. Otra cosa. Yo creo que al final también ha sido elección, porque joder, es que mira, el azul. ¿Cómo puedes conseguir meterle tanta sombra y tanto brillo a un azul tan fuerte? Y poco se habla de la línea de oro tan bien hecha, como se entiende que es el kintsugi, está genial. A mí me gusta mucho también el efecto de la parte de abajo, el dorado de la parte de abajo, que no tiene un brillo muy bestia, porque, y da la sensación de que es el típico pan de oro, y eso me gusta mucho también, que está hecho como con pan de oro. Eso, ¿y el brillito de este me gusta mucho. ¿El brillito de qué? El brillo que justo ahí en la falda, ese brillo en la parte del color azul, parece que tiene como una texturita así rollo de acuarela y también lo tiene en la falda blanca. Claro, porque se pintan también lo de porcelana, claro. Me gusta un montón cómo se ve esa parte. Y también en los agujeros de arriba también se ve ahí esa pintura. Y dices tú. Es muy bonito. Bueno, es que la falda que súper elegante, súper bonito. Es una diosa. Me parece lo mejor que ha hecho Maxibon, te lo digo, Es de lo mejor, del diseño me parece increíble. O sea, ¿puedes comparar este look con el que hizo de entrada del helado en la cabeza? Por favor, ¿qué mejoría ha traído? Total. No tiene sentido ninguno, Masivo. Es increíble. Una semana pintando. ¿De qué te ríes? No, nada, que leo las rosas y me río. Que hice toda chupito a caer que se mencione la palabra silueta, la luz morada de escenario... ¿qué más? No sé, cosas esas. Acabamos todas con un poco contagio. Sí. Es que contagio el no saber hablar y nos repetimos. No, pero se lo toman a las risas tranquilas. Bueno, el público se tiene cosas buenas para tomarse un chupito. En verdad. Quizás hubiera hecho como el traje del árbol, unas ruedas en base o algo para hacer más movilidad en el traje. Que eso es verdad que lo comenta también
Lost, que ha dicho que al menos X-Men lleva ruedas, pero aquí cómo lo llevas el traje. A ver, lleva patas, empujando el traje, con lleva mucha patas. Fuerza. A ver, yo patas entiendo felinas. Que así como el de X-Men acaba en algo recto, que cómo caminas con eso, este es verdad que acaba algo redondo, yo entiendo que las piernas van por dentro. Es verdad que no vas a poder correr con ese traje, ni con otros muchos, desde luego. Claro. Pero como ese, no, creo no, que corra una geisha con un kimono, quiero decir. Claro, sí. No. O sea, yo creo que pueden caminar perfectamente con este look. He visto looks sí. de porcelana reales y son complicados a moverse y algo. Nada, lo que la gente cuenta es sobre todo un poco el tema de las plumas, que a unos dicen que les gusta, a otros que no le encaja tanto, pero luego viendo el tocado les encaja mucho, entonces claro, es como una elección que sí o que no, sí, pero que en general no me había fijado, lleva también plumas grabadas en el quito del tocado, que eso no me había fijado. Sí, pues, en un momento dado. Ahí hay pájaros. Sí, lleva sí, como unos sí. pájaros, las aves. Lo cual me hace pensar, las plumas renderizadas como si fueran parte de, o sea, en blanco. ¿Se vería mejor de esa forma o es el espacio que ocupa lo que molesta? Yo es que creo que es un poco delicado intentar emular un otro material con el material asignado, ¿no? O sea, vamos a hacer plumas de porcelana. Claro, o sea, ¿cuál es el problema de las plumas? ¿Es el color? ¿Es la forma? ¿Es el...? Para mí, a mí personalmente, ha sido un poco el que... No hacían falta para mi gusto. A mí la silueta sin plumas ya me gusta. Incluso la del tocado, si le quitaras las plumas, ya tiene un poco esa forma. Y ya de por sí me gusta. Me sobran. Como sobrarme, no, igual me he expresado mal. Pero simplemente ha sido un tip de que me gustan las siluetas y las plumas, ¿no? Directamente. Sin más. No por material, no porque no se entienda que son plumas, se entiende que son plumas, al menos yo lo entiendo que son plumas, y la elección de color también me parece una elección orgánica para unas plumas que son de un animal que no tienen un blanco tan puro, salvo que sea de un cisne inmaculado y tal, pero es que correríamos ese riesgo de pensar, ¿pero están hechas de cerámica? O sea, ¿de porcelana o no están hechas de porcelana? A mí me parece, por cierto, de colores a mí me gusta. A destacar, a partir de, bueno, justo antes que la carrepinta que he puesto se parece un montón a nivel de color, me parece que yo creo que es el material más difícil de todos de referenciar, y creo que ha hecho un increíble trabajo de verdad, se ve que es porcelana. Además, dándole ese toque al kintsugi todavía realza más el hecho de que esté rota. Me parece muy inteligente lo que ha hecho el Maxibon. Sí, sí. Y es precioso, la verdad. Bueno, comenta Maxibon para contestaros. Dice: lo único que está copiado es el dibujo de la flor de la cadera. Lo dorado no es oro, ¿eh? Es porcelana pintada dorada, no va a ser oro de verdad. Las ruedas, claro, irían por las ruedas irían por dentro de las patas. No había necesidad de dibujarlo. Y esto estaba dicho en el canal de memes. Ah, bueno, es que tiene un canal de memes ellas. Y lo puedo explicar ahí. Que no nos invitan. Let me. Claro. Es que, a ver, igual... Si me metéis sí, a la pueden estar perfectamente. Que es que a porcelana sea por ese otro color, quizás no se hubiese visto tanto que es porcelana. Es que para mí la porcelana yo la imagino blanca también. De hecho, con estos tonos es como... ¿Buscas porcelana? Es que, de hecho, lo busqué y me salía tal cual este botijo. Es que es lo que piensas cuando piensas en porcelana. Por eso pienso que la elección de color es... Y digo, hincapié también en lo bonito que es el pelo. Sí. Y el maquillaje y, bueno, es que todo está muy bien. Ayudita vibes el pelo. Ayudita vibes. Sí, total. Sí, es que cuando te metes en el perfil de Ayudita dices, ah, sí que este es el pelo que tú pintabas. Pues nada, chicos, parece que no, pero ya está. Míralas. Jope. Qué bonitas. Oye, qué buena paleta de colores todas juntas ahora viéndolas, ¿eh? Sí, también. Y están variadas, que no ha habido materiales así que parezcan, ¿no? Incluso que dices, a lo mejor el mimbre, o sea, el esparto y la madera, pero que va, tampoco. Madre Tenemos mía, de verdad. El team de la calle y el team mágico fantasía. Sí, sí, sí. Total, ¿eh? Sí. Bueno, aquí se acaba la gala. Adiós a todos. Lo que viene ahora es problema tuyo, Fortu. Bueno, antes que nada, un aplauso a todas que público. Se han tirado horas haciendo este material, ya han sufrido. Y siento como que le hemos sacado mucha puntilla, pero también es verdad que a estas alturas hay que sacarla de algo. Pero de verdad, increíble el trabajazo que habéis hecho, ¿eh? Es que puede pasar cualquier cosa, lo digo, ¿eh? Tengo muy, muy pocas cosas que hacen esta gala. Bueno, que os ha parecido a nivel general, porque claro, yo hablo mucho, pero. Impresionante. Brutal, brutal. Unexpected. Como siempre. Voy a quedar con hashtag unexpected para lo de hoy. La verdad es que Madre sí. Madre mía. Joder, es que ahora es muy difícil. Ahora que las veo todas juntas, he llegado a la mitad del directo, voy a llorar de las bonitas que son todas. Se lo han currado todas muchísimas. Por eso les comentaba antes que pase lo que pase hoy, es que se van a ir con un look que a lo mejor es su mejor look directamente. Es que pueden estar tan contentas con el trabajo que han hecho. Eso es la hostia. O sea, quien se vaya, da igual. Sois la hostia.
Ya está. No hay vuelta de hoja. Es brutal lo que habéis presentado en este programa y en el resto. Dice Catalina que viéndola así desde lejos parece un microbio. Ay, la cual ha puesto un poco pequeña, la verdad. La voy a hacer un poco más grande. Dale un petit suisse. Es que como está agachada, a veces no siento como no sé si la estoy poniendo mal. Que me tape, da igual. Ponla por encima mío. Esta Catalina, tío. Un poquito más grandecita, sí. Dividiante, no creo que se vaya nadie. Y si se vayan, voy a poder conocer a muchas de estas musas y tengo ganas. Oh, Dios. Es verdad, ¿eh? Deja la fortuna. Ah, que la deje, vale. Dice Cata que la deje. Ya está, la dejo como estaba. Es que me vas a decir, pero ¿por qué hace esta persona el voto? Y luego me vas a decir, bueno, también es que aquí impones. No, joder. Luis está haciendo su propio esto y me tiene intrigada. Hashtag intrigada. Ay, Luis. Me está agobiando más de lo que ya estoy. El sándwich, Mari, agua, Bibi, marrón, rojo, marrón, tío ganador. Yo me guiaría por el tamaño de la cabeza. Me haya tocado es la mayoría. Quería que me haya decidido las tetas. ¿Quién tiene más tetas? Hoy parte. La verdad es que no van... Incluso hasta Mariconchi las tengo muy aplastadas hoy. Parte ya que se lo quite ya. Sí, joder, sí, el tiempo le molesta. Sí, tiene que picar. Que estamos entre a mí. Yo creo que este aguacate le está rascando un poco. ¿El qué, perdón? El aguacate le está rascando. Aguacate, sí, está rascando a Mariconchi. Ya está cogiendo del brazo a Mariconchis. Qué bonitas. Qué monas. Que se viene boda. Es la primera vez que salen seguidas, creo. Ahora no lo he hecho apuesta, pero lo estaba pensando ahora. Bueno, venga. De verdad es que creo que es la gala que menos claro lo tengo, de verdad, en serio. Es que todas están de top y. Es que, madre mía. Bueno, de hecho, no va a enviar a nadie fuera. Bueno, de hecho, lo que no voy a decir ni siquiera si son top ni bottom, o sea, obviamente va a haber dos en el bottom, pero de hecho, como no va a haber nadie safe, vamos a hacer un mini comentario cada uno, un repaso, ¿vale? Como hacemos siempre, ya que son seis, y así puede ser más fácil. Vamos a empezar, pero deja un poco el volumen, que está un poco alto, perdón. A ver, creo que estaban... Ah, no, calabaza no era. Aquí, la calabaza de Halloween. Vamos a empezar hablando de, como ahora ya son seis en verano, ya decíamos el año pasado. Vamos a empezar hablando de la primera cancelli que ha sido Mariconchis, que nos viene hoy de Esparto, que creo que ha hecho un trabajo, la verdad, impecable. Creo que quizás es la textura que mejor se ve, a pesar de que no ha usado otros materiales, que no hace falta, también te digo. Quizás el diseño es más simple, pero no la ejecución del Esparto, que me parece muy bien llevado. Claro, esto es, Befort, esto es lo que yo llevo diciendo desde uno cada vez que hablo con alguien. ¿Qué es lo que se puede? Esto es chévere yo. Nani, por Dios, acércate un poco. Me cago en la madre que me parió. Perdón. Se puntúa. No, si no me cago en ti, me cago en la madre que me parió, que está muy tranquila durmiendo. Que te digo, que esto lo he hablado mucho con Sichel. ¿Qué se puntúa? Se puntúa el diseño en sí, es un concurso de diseño, se puntúa el dibujo en sí, se puntúa la calidad del dibujo, todo cuenta, se puntúa por eso... el tema, claro, todo cuenta. Así como en el Slash Game, pues, ahí sí que valoramos el parecido en este, yeah. Obviamente que el material se vea, que eso creo que lo han hecho todas más o menos. Claro. Pero al final el diseño también. Es que... todo suma, dime. Yo es que punto lo que me da la santa gana, la verdad. Yo es totalmente libre. Venga. A lo mejor digo, a ti yo y voy a puntuarte más el render, a ti el diseño. Claro. Aquí, pero no, pero sí. Está, bueno, vamos con la novia Aguacate, que hoy nos ha presentado la guirnalda. Un servil con luz, bonito también. Que comentamos que era un poco monocromático, me acuerdo que comentaba, no sé si hubiese sido o si sí. Pero una de las cosas que me fascina mucho realmente es que tiene mucho detalle, pero que en verdad se ve muy bien tanto de lejos como de cerca. O sea, sí que es verdad que el color hace que se me confundan a lo mejor algunas cosas, rollo, no sé quizás dónde empieza mucho la cola, porque no sé muy bien qué está más delante o qué está más detrás, porque al final es muy roja. Pero, joder, aún así sé que los brillitos del espumillón son los brillitos del espumillón. Sé que tiene espumillón en los tobillos. Desde ahí lejos sé que eso es eso. La bola, sé que es una bola de Navidad. Entonces, es fascinante. O sea, me gusta mucho cómo con su renderizado tan de dibujo más cartoon, aún así consigue eso.
podamos diferenciar también los materiales, y eso me gusta mucho. Además, Aguacate, lo que también nos está, bueno, todas, pero yo quiero valorarlo también en Aguacate en concreto, es que varía mucho cada semana y nos presenta cosas muy variadas. No se la ve que esté estancada en un estilo o en una temática, por así decirlo, ¿no? De decir, ah, pues a mí me mola el rollo más futurista. No, mira, ahora me pones una cabaretera, luego en otro momento me vas a poner algo sí que más futurista, en otro momento algo más glamuroso. En otro momento algo más bizarro. Entonces, esa variedad, más alien. Eso está muy, muy guay. Más sí, alien, exacto. Eso está muy, muy bien. Y eso eso dice mucho. ¿Y Nario y Luis, queréis añadir algo más? No mucho más en verdad en sí. No, un poco repetir. Yo estaba pensando lo de Dani, vamos. Es de las personas más... ¿Cuál es la palabra? Pues, versátil. Versátil, exactamente. Es la, yo diría, la concursante más versátil en ese sentido. Y pues, a ver, Fortu, esto es tu problema una vez más. Gracias. Yo, que, no, sí, yo ya he ido al psicólogo, ahora vas tú, hijo de puta. Yo vengo aquí a representar al chat. Vamos con Exvivian, que nos ha traído el tejo. Aquí sí que verá que hay más división de opiniones, pero muy buenas, y otras que dices... Hay cosas que no me encajan tanto. Dani, por ejemplo, defendió mucho este look. Joder, es que lo tengo fresquito el tema de los tejos. Y claro, me ha cuadrado mucho todo lo que presentaba, ¿no? Y todo lo que comentaba. Y joder, el look es muy bonito. Es muy bonito. Es una pena que es un poquito oscuro, que es lo que creo que hemos coincidido todos, que es, se empasta un poco por la oscuridad. Pero joder, tío, el concepto es brutal. El relato, que también cuenta para nota, me cuadra muchísimo. Entonces, y coño, que la textura es muy, o sea, es realmente la textura de un tejo, ¿no? Porque ya te digo que la tengo muy fresca. Entonces, está aquí de hacer textura de tejos. Entonces, ahí yo sí que tengo que romper una lanza a favor de Exvivian en esta semana. Muy bien. ¿Naru? Vamos a ir por orden, ¿no? Concepto, guay. Historia, guay. Silueta guay, pues será pesada de la silueta, la paleta de colores guay. Lo que me ha faltado es contraste. Es lo único. Y es una cosa que llama tanto la atención que le he montado tanta caña, ¿no? Pero el material, que era lo que se venía a valorar hoy, está ahí perfectamente, nadie dudaría que eso es madera. Así que, no sé, siento que hemos sido muy duros con Vivi. Lo que pasa es que precisamente el contraste es de las cosas que... Y me voy a quedar con, creo que fue Dani quien lo dijo, que... esperábamos como más luz con el reveal, ¿no? Ese ha sido lo que ha guiado un poco, parece, la opinión general de Vivi. Vale. A mí, nada, simplemente decir que por mi parte está en el top. Ya está, no hace falta mucho más. No, yo ya en este tipo de cosas... No, es que... Dice que no se escucha. Se corta. Vaya, por Dios. Pero luego, bien, cuando no quiero, me pilla hasta el tránsito intestinal. Pero nada, eso, que en general... No, que vaya... He comentado muchas cosas, he estado diciendo sugerencias, también cosas así. He visto gente a favor, en contra, lo de menos, pero yo he dicho, mira, si meto un poco de caña es porque veo el potencial, veo que sirve, veo que está ahí. Y esas puntillas y esas cosas que al final del día, pues digo, pues por lo menos, y que yo solamente paso por aquí una vez al año, como ella, pero solamente paso una vez al año, digo, pues que por lo menos a la gente con la que le paso, pues que se puedan tomar un par de notas. Porque coges el micro y se te escucha perfecto, te lo digo. Por eso. Porque sabe que si no se lleva un... ¡Óiganme! Así. No, simplemente es eso, que pues por lo menos que se lleven una serie de tips, una... O no tanto de decir a nivel de cosas bastante... Es más, luego cuando termine esto, porque yo ya no sé cuándo, si se va a ir antes o después, que venga, que le puedo enseñar un truquito que le ahorraría horas para hacer simplemente el brillo que ha hecho, que se hace... Literalmente en 20 segundos le enseño el truquito en Photoshop. Pues el truquito grábalo y nos lo enseñas a todos, ¿eh? Ya sé, por favor. Vale. O si no, se pueden pasar por el canal de Jato, que se lo hago. Perfecto. Jato, mañana. Vale, vamos con la siguiente. La cuarta es Alex. Con el look basura, en la buen sentido de la palabra. Sisel. Irónico, ¿no? Sisel, cariño. Ay. Sisel, la primera. ¡Oh, Dios mío! No, muy mal, la verdad. Vosotros veréis lo que hacéis, pero bueno. Pero no, yo ya me estimo de toda culpa de lo que sea. Comentarios breves. Todo depende esta vez, de vosotros, no de mí. Pero comentario breve, en serio, resumen. No,
que ya está. Lo que dije, que me gusta mucho el concepto, me gusta mucho el resultado, el renderizado que le dio, cómo lo ha adaptado a su estilo y no, y que no se ha esforzado en a lo mejor cambiar algo de su renderizado y tal. Entonces, no sé, no. Es que me gusta mucho y me funciona muy bien. Y ya está. O sea, ya está. Vale. El morado de los pantalones a mí me sobra. Pero ya está. ¿Los pantalones? Me sobran los pantalones. Vale. Me sobra. En Braga, sala. Dani o Naru o Luis, uno de los dos, o tres, perdón. Se me cayó mil años ya. Chicos. Pues Luis, venga. Chicos, darle. Venga, Naru. No quiero nada ya. Para mí es mi top 1, así te lo digo. Represento al pueblo. No sé si el pueblo está diciendo por el... No leo el chat. Hoy no estoy leyendo el chat. Pero para mí, Alex, es hoy. Si no es top, yo no sé dónde vives, pero lo averiguaré. Pilla la IP y ya está. Geolocalizable. Vamos con Catalina Ladina, que nos ha presentado este cable con el cobre añadido. Bueno, sale ya un poco de... Vale, que no se ve tanto el cable, pero el cobre está muy bien. El concepto es de los más chulos de esta gala también. Sí, a nivel de concepto ha sido mi favorito personal. Ya luego, por ejemplo, no la pongo en el... No la pondría así número uno. Claro. Más que nada, pues por el tema de lo que ya comenté. Y pues, pequeñas cositas así en general. Que lo mismo también. A mí me pueden contactar en cualquier momento. Cualquiera de los concursantes. Y yo ya cuando pueda, pues también... fin de semana o lo que sea, pues leen un par de cosillas, un par de truquillos y claro. Para adelante. No lo dice por decir, ¿eh? Que yo sé que muchas veces decimos estas cosas y parece de coña, pero no. Clic derecho a Artur Ranch, hola, ¿qué tal? De verdad que Luis hace caso. Vale. Y vamos a acabar finalmente, perdón, con Maxi Bon, que nos ha traído esta persona refinada y elegante, la verdad. Madre mía. Que no se caiga de la mesa, ¿eh? Ya, sí. Tío, es que parece tal un botijo, es que qué bonita. ¿Dani? Un botijo. De hecho, es súper bonito. Es súper bonito, sí, vamos a tener cuidadito de no tirar como un gatete, ¿sabes? Que hace así, lo ve al borde y lo tira. Es súper bonito. Con la zarpa. No paro de repetirme, pero es que es un look precioso. Precioso. Me gusta el maquillaje, me gusta la gama cromática. Me gusta cómo has hecho, o sea, la ejecución de todos los patrones que has puesto, todos los ornamentos, la textura del pan de oro que dices. El pan de oro ya podría ser un material postulado, ¿no? Pues está muy bien integrado aquí en el look y todo es precioso. Es precioso. Y me ha emocionado además el speech, ¿eh? ¿Alguien quiere añadir algo más antes de pasar a la decisión? Arlumi o Xixe, los Luis. A mí me flipa el azul. Ojalá tuviese más cosas azules, porque me gusta mucho cómo... Es que es un... ha sombreado el azul de tal forma que se nota que es porcelana pintada. Sí. Y es un azul muy oscuro, pero aún así tiene unas sombras súper súper bien puestas y con mucha profundidad y no sé... Es una cosa, es muy tonto que me flipe tanto solamente eso, total. Pero no sé, me parece muy bien trabajado ese color. Y finalmente Luis Narumi ha hecho lo que yo le pedía desde el día 1, así que como el chocho cuando tú quieras. Pues muy bien. Oye. Ay, Dios mío. Bueno, voy a actualizar mis notas. Oh, Dios, no quiero hacer esto, de verdad. Que te jodan, que te jodan. Ya está, no, esta es la venganza por el daño psicológico que has creado al chat. El daño emocional. Hashtag, te creo. Fortu, te pagamos el psicólogo. Esta es la temporada de Fortu, te pagamos el psicólogo, sí. Sí. ¿Cuál es? Sí. Es la venganza de los concursantes. Es la venganza, así es. No bueno, podremos salvarla, chicos, pero la chicas, vengaremos. Antes que todo, enhorabuena, al final es por descarte, puro descarte, lo que las decisiones se van a tomar, porque realmente ninguna está mal, porque no hay nada que esté mal en esta gala, así que estamos contentas con lo que voy a decir a continuación. Alex Andorite. Hoy te has vestido literalmente de basura, pero tu basura
no nos causa ni mala impresión ni malos olores. Además, nos has transformado en algo de alta costura. Felicitarte, eres el ganador de esta gala. Enhorabuena. Pues voy al fondo de escenario. ¡Olé! Vaya combo, vaya combo. Que conste que no es porque le haya dicho Narumi, que a mí también me da mi favorito. Enhorabuena. Olé. Narumi cancelando a los cazarrecompensas. ¿Por qué? Ahora mismo, mandando porque ha ganado, ¿vale? Ah, es verdad. Espérate. Ahí está el fondo. Se lo voy de whatsappeando. Ojo, dos wins seguidos. ¿Te imaginas? Es el primer win seguido de la temporada, por decirlo así. Muy, muy bien. Bueno, venga. A ver. Fortu es de los que empieza por la buena noticia y después te cuenta la mala. Hombre, sí, no me queda otra. Y no te pregunta, no te dice, ¿cuál quieres primero? No, directamente. Pues. Mariconchis, después de dos tropiezos, hoy has cogido el esparto que había por la War Room y no has parado de trenzar. Mira, te voy a decir, ojo, no es el diseño que más me ha impactado, pero el material estaba ahí. You are safe, enhorabuena, pues volver al fondo de escenario. Muy buen trabajo, Mariconchis. La Mari. Ahí está. Ya te puede quitar traje. Sí, sí, ya te lo puedes quitar, romper lo que tú quieras. Ya te lo puedo quitar. Enhorabuena, Mariconchis. Al fuego. Mucho por ti. Al fuego. Sí, que ya te has salvado, ya está. Uy, no. Ahora. ¿De qué? No, que se había puesto ahí la. Ay, Dios mío. Jajant. Catalina Ladina. Hoy tu concepto nos ha impresionado y el nivel de historia que tienes es increíble, pero es verdad que el cable quizás de todos los materiales era quizás el que menos se podía llegar a ver de primeras y creo que eso te hace una mala pasada. Aún así, nos encanta lo que transmites con las poses y todo, pero hoy no me queda más remedio que mandarte a la nominación. Lo siento, pero estás nominado. Ay, de verdad, esto es horrible. Sufre, mamón. Ex Vivian LeFay. Tu tronco nos ha transportado a un mundo de cuentos, de desesperanza, de desesperación más bien. Creo que has transmitido una de las historias más bonitas de la noche. El material es perfecto, se ve increíble. Es verdad que falta un poco de contraste, pero en general nadie puede decir que hayas hecho un mal trabajo porque está muy bien hecho, es muy bien, de verdad. Aún así, hay que verse las pilas para este tramo final. You are safe. Puedes volver con tus compañeras. Bueno. Uy, que ha vuelto aquí, perdón. ¿De? Me equivoqué del sitio. No sé ni dónde le ha puesto. Ah, está ya. Ay, Dios. A ver. Que sí, ya está. Que sí. Se cabrea ya. Ojo, que Catalina, el cobre está increíble. ¿Ves si es todo de cobre? Ojo, pero claro, es el cable. Está leyendo el chat, perdón. Es que soy 6 solo. Es que es muy difícil. Aguacate. Tu look nos inspira al más mítico cabaret de los años 30. Y esas guirnaldas, la verdad, que están muy bien hechas. Quizás es verdad que falta un poco de contraste, de más sombreado, o un contraste de otros colores. Es verdad que no, incluso todo rojo hubiese funcionado, pero es verdad que algún color más hubiese funcionado bien ahí. Maximón, tu porcelana, es que es... me encanta tu porcelana, está muy bien llevado. Creo que la historia ha acompañado muy bien al mensaje. Es verdad que las plumas... Ha habido un poco de división ahí, pero el diseño es impecable, la verdad. Porque... Bueno, es que... te estoy escuchando sufrir mucho. Está sufriendo por tu gente, ¿eh? Si empatizad hacemos un con él. Zoom más a su frente, yo creo que podemos ver a la energía. Sí. Con la habitación prendiendo fuego. Es que es muy difícil.
que están las dos muy bien, la verdad, pero tengo que elegir a una. Aguacate, you are safe. Enhorabuena, puedes volver con tus compañeras. Esto significa que, de verdad, no me queda otra, en serio, porque Luke me encanta y me parece incluso, los dos me parecen de los mejores de cada una. Por eso no me parece justo, pero... Voy a llamarlo Sicario otra vez. Lo siento, público, pero es que no puedo hacer otra cosa. Yo no, pues, gente. Es que es muy difícil elegir. Hombre. Oh, Dios. Fampi te va a matar. No, ya lo sé. Yo tampoco puedo con esto, Jerry, yo tampoco. Yo me voy al botón también, yo me cambio por ellas. Entres a Twitter. A ver, gente. El Fortu está sufriendo mucho. Es que dale, me parece un aplauso, justo, de verdad. Favor. Es que la ha hecho muy bien. Venga, un aplauso para Fortu por... Vamos, es a ver. Muy duro. Es muy pero duro. Que... intentar estar en sus zapatos ahora mismo. Claro. Pero y que encima que no hay nada que pensar, en plan que no se lo ha pensado. Ay, no, que no, ha hecho pito, gogorito. Ya sabes, porque no existe realmente motivos para nominar a nadie. Entonces ahora es hacer así. A ver qué pasa. Es que no me cuesta solo porque sean más o más buenas que eso también, sino porque es que las quiero mucho también y yo... no quiero verlas en esa situación. Claro. Lo siento mucho por el chat que ahora tiene que puntuar yo también. Sí. Bueno, voy a hacer la encuesta antes que nada. Bueno, espectadores, espectadoras. Bueno, a ver, vosotros, si está muy ajustado, pues siendo interesante, que también os lo digo, porque lo han hecho muy bien y ojalá, pero bueno, al final es vuestra decisión. Por el, uy, Catarina, ¿dónde va? Por el lado izquierdo tenemos a Catarina y por el lado se vaya es culpa vuestra, no de Fortu. ¡Eso! ¡Dilo, Sitch! Y de eso es así siempre. Es verdad. Y Maxi Bon por el lado derecho. Madre mía, es que no me creo que estén estas dos personas aquí. No, gracias por entenderme en parte. Ya sé que no vais a estar de acuerdo porque es que a esas alturas es que entiendo que no estáis de acuerdo. Llevamos semanas sin estar de acuerdo, Fortu. Por eso ni sufras. Ay, bueno, voy a hacer la encuesta y que sea lo que os quiera. La encuesta, recuerdo que es para salvar, ¿de acuerdo? Así que. Ay, no, está. Lo voy a hacer ahora mismo. Artist Race. Gala. No sé ni escribir ya. Quieres salvar. Creo que es para salvar, no para echar, ¿eh? A Catalina Ladina. O Maxi Bon. Las dos nunca han estado en el bottom. Es su primera vez. También lo de, ya avisé la semana pasada. La única que había estado en el bottom era Mariconchis. Y habéis salvado, entonces ya las que quedaban ninguna había estado en el bottom. Es que cualquier iba a ser su primera vez. Entonces, bueno. No se suelta nada, tal, vale. Vale, creo que ya he hecho la encuesta. Os la paso por el chat y ya podéis empezar a votar. Y tenéis todo el reto del público para votar. Confirmáis que se puede votar el público y tal, por fin. Yo votaría, más que nada, porque si no votáis, es verdad que los porcentajes son más locos. O sea, sube más y baja más también. ¿Puedes ir a votar? Ay. Si se queda la cosa en un 40-50, eso es un doble stake. Da igual. Bueno, 40-50, no, 49-50, si es el. Es que somos de arte, no sabemos contar. Bueno, voy a poner esto más. Vale, verdad. Oscuro, ¿vale? Me encanta. No digo eso, es que es muy duro, de verdad. Yo creo que es la más dura que he visto hasta el momento, en serio, porque es que las que tanto a todas. Los que estáis aquí desde el principio, creo que lo podéis saber eso. Ay, por favor, votad bien. ¿Votar bien? ¿Qué es votar bien? ¿Votar con el corazón? Empate. ¿El corazón de las cartas? Hazte un empate, ojalá. O que esté muy apretada también me vale, ¿eh? Fortu, es tu programa. Ay, es tu programa. Venga, vamos, por favor, al reto del público. Lo estoy pasando mal, de verdad, ¿eh? Vamos con el público para quitarles un poco la espinilla. Que hoy nos vamos a las flores, algo súper bonito. Quitarle la espinilla, me ha encantado, Fortu.
No sé ni qué digo ya, estoy muy nervioso, de verdad, estoy muy nervioso. Cata, Maximo nos amo, en serio. Vamos con la primera flor de la noche. Recuerdo que es de temática de flores, no sin antes presentarnos al... Espera, que está un poco alta la música, creo. Uy. A presentarnos a Paquito, que es la ranita de Ayudita, que hoy cambia y hoy viene de material de algas. Hoy viene con la categoría de la gala de hoy, pero bueno, que nos decora un poco de ser todo público, Ayudita. Te amamos. Vamos con la primera, que hoy viene... ¿quién está por aquí? Uy, ¿quién es? Xiselars nos presenta a... Bueno, por cierto, que claro, no vamos a decir a Xiselars, que luego nos matáis, ¿vale? Pero sí que la presentamos, por supuesto, solo faltaría. Vamos a Leo. Xiselars nos presenta hoy a Leonela Morresi, que fue la ganadora de la primera edición, ha cogido su modelo para presentarnos. Por cierto, la flor os la pongo por aquí, ¿vale? Que tengo aquí la... Pero tengo aquí el botón de referencias. Por si hay alguien que está ciego y que no ve que es el clave. Exacto, exacto. Que las tengo apuntadas también, ¿eh? Para el público. El público de referencias. Esta es la flor que ha elegido, que ahora saldrá. ¿Cómo se llama? Es un clavel, ¿no? Claro. Sí. Y olé. Vale. Un clavel y olé. Y nos dice Xisel. Leonela Morresi. No se preocupe, la cabeza por el momento apunta bien, aguanta bien con el lacito. El traje está inspirado en un traje de chulapo y de chulapa medio fusionados, así random, by the way. Sí, se le está precioso, me encanta. Muy bonito. Yo es que no puedo dejar de mirar la rana. Está preciosa. Vamos con la número 2. La número 2 hoy viene de Zagatka, qué guapa, que nos envía hoy a su modelo Benita Brava con la flor Amapola, que ahora os la pondrá. Bueno, ahora la conocemos, pero no así, ya que nos han enviado la foto, tenemos que ponerla. Uy, ¿dónde está? Oh, coño, pedazo Amapola. Amapolaza. Total. Ay. Y dice, ¿quién dijo que lo rural está reñido con lo coqueto? Más de campo que las amapolas, sí soy. Qué bonita. Vamos con la número 3. La número 3 nos la envía Tariq Kadim, que hoy se viste de en la flor de Navidad, que es esta de aquí, que os pondré, que la conocemos de sobra. Ah, y la pascuala, ¿no? Sí, la flor de Pascua, ahí está. Dice, esta es la flor navideña, ¿y qué es lo mejor de estas fiestas? Exacto, la comida y llevar un vestido que no deja a nadie indiferente. Sin olvidarnos de los regalos, me ofrezco como presente para todo deleite. Para vuestro deleite, perdón. Oye, te voy a decir que de Taija Dio me parece de los más chulos cambiado. Sí, la flor se ve muy chula, la verdad. Meri Krile a ti también. Muy bien, Tariq Kadim, apuntaos, Número 4, ojo que nos viene aquí la Aina con su Blime, con la flor que creo que es mi flor favorita como flor, es el pensamiento. Qué bonitos. Creo que es un pensamiento, ¿no? Es que un... Sí, sí, pensamiento. Sí. Mm. Uy, se me ha quedado. Qué bien, además, ay, la batería del móvil, que se me acaba. Sí, 5%. Sí, sí, sí. Dice, como reina que soy, siempre voy divina, así que no me importa venir con este atuendo de andar por casa. Y todos vosotros también lo sois. Empezad a creéroslo de una vez. Pensamiento violeta es la flor elegida. Los estoy viendo a la vez en el Discord, en plan, estoy así, mirando arriba, abajo, total. Arriba, abajo, como lo puedo ver más cerca. Precioso, Vamos con la siguiente. Ojo, el regreso de Vicenta, de mano de Kiriel. Ay. Dice, Vicenta, entre las plantas está contenta. Una vez más vuelvo entre las flores para dar más alegría y color al mundo. Una sonrisa puede cambiar el mundo. Ha usado los geranios, que es su flor favorita del mundo mundial. Ya os lo pongo por aquí. Mirad qué bonito este geranio. Qué bonito. Qué bien tenerte aquí de nuevo, Kiriel. Te hemos echado muchísimo de menos, que lo sepas, Ay, sí. Vamos con el número 6. Bueno, era la modelo, creo que lo he dicho, era Vicenta. Vicenta, sí, por sí. Dios. Perdón. Número 6. Este Mora, que está por el chat, se estrena hoy con... Me largo. Dice, encantada de conoceros, esta es mi primera participación. Y dice, la flor es la azalea y la frase, esta linda mezcla exótica me ha salido bien tóxica, no te acerques o te acechará la muerte. Vamos a ver la referencia, que es esta de aquí, qué bonita. Guapísima. Muy bonita. Me largo. Vamos con, ojo, que vamos con ahora una flor muy chula, que es la campanilla de primavera, que es esta de aquí. Y la musa que nos la ha enviado hoy es, Shanti Games con Magical Pixel, que es su musa. Venga a tocar las campanas de la primavera. ¿Cómo que todavía estamos en invierno?
en otoño, en verdad. Y porque estoy rodeada de tantas flores preciosas. Qué bonita. Qué cute. Solar, te quiero preciosa. Mucho. La verdad que sí. Hace un minuto que conozco a Magical Pixel, pero si le pasa algo... Total. Sale después el espacio de algo, no lo sabremos. Número 8. Ojo, que nos viene hoy Palmercica con Maromo y hoy nos viene con la Margarita Amarilla, una flor muy de campo, muy de abuela, la tenemos. Y nos dice, you are my sunshine. Que no parezca un girasol. Que parezca un girasol, pero sí se le disfraza el cole, que parezca una margarita amarilla. Ah, pues soy una margarita amarilla. Es que verdad que es para. Está bien, le sobra ropa, pero está bien. Sí. Maromo, regreso a Maromo también. Maromo, Número 8, guapísimo, por cierto. Vamos con, ojo, Astrid, que nos trae para esta gala una flor muy bonita también, que es la campanula. Que, madre mía, pedazo de campanula. Ocupa toda la pantalla. Y el vestido también. Sí. Nos dice, bueno, es Lady Nicté, la modelo, campanilla silvestre o campanula. Puede que sea de campo, pero con tremendo look, gracias a mis amigas las hadas, aunque creo haber escuchado un tintineo cerca de las musas, ¿o no? Ahí está, Lady Nicté, preciosa. Me gusta la silueta, además, es muy moderno. Bueno, en verano 2000 ya se va, pero es una que no cambia, siempre está la moda. Es Lila Fortu. Gracias, Flamington. Número 10. Nos la envía, ojo que no puede faltar en esta gala, un girasol. Que pedazo de girasol nos va a hacer hoy Alet Wonderful. Con, ojo que hoy viene con la Pacífica. Le haré mucha ilusión a Kronker. ¿Qué número es? La 10. Ahí está. La Pacífica de mano de Alet Wonderful. Espero que tengan unas buenas lentes de sol porque venga a deslumbraros con mi presencia. Qué bonita. Qué guay. Bonita, qué bonita, Alex. ¿Cómo has mejorado? Bueno, es la Pacífica, la modelo, ¿vale? Número 11. Es de la segunda edición, por cierto. Número 11 nos la trae Simeco y nos trae una flor. Es curiosa, que yo la verdad es que no la conocía. Es una como una rosa negra, parece, ¿no? Sí, sí. Uy, qué pequeñita la referencia. Mira, que tan pequeña. Ariadna, para quien... bueno, es la Ariadna del Ponición del Signo Zodíaco. Y os traigo a la mujer rosa. Nota mental, quizá. No, espera. Quizás debí dejar la pose original, ya que la perspectiva de los pies la vi un poco fuera de lugar por la postura. Y la frase. Quizás aparente delicada, pero no me provoques si no quieres que te clave mis espinas afiladas. Qué chulo. Me gusta más ese glow así brillante. Número 12. ¿Dónde la puedes clavar? Me da igual. Es Ariadna, ¿vale? Número 12. Nos lo trae Pam Black. Bueno, no hay referencia, pero es una margarita amarilla. Tampoco hace falta mucha referencia. Es una flor. Disfraz de la flor de Amazon. Es una flor, como concepto. Disfraz de la flor de Amazon. Yo quería ver más apañada, vaya. Pero con el COVID me he tenido muerta esta semana. Mejorate, botón, Bam Black. Ay, es Eris la modelo, ¿vale? Ay, Eris. Eris. Vamos con la número 13. Lexicomante, que hoy nos trae una flor súper curiosa, que es esta de aquí. Que es la tipia o espadaña de la familia de los juncos. Mira qué chula. Esta es esa que la muerdes y se te hace grande todo. ¿Cómo? Sí, que si ¿cómo? Muerdes lo marrón, que uno. Por Dios. Si muerdes lo marrón se expande, tiene como unas fibras que se hacen. Sí. Es el polen, digamos. Soy el único que ha visto a la salchicha de tiramisú. Porque he visto memes. Ahora quiero morder. Bueno, es mírenme. Y dice, esbelta y balanceándome entre la pasarela de Artist Base. Vamos, chicas, ánimo que ya estamos en la recta final. Que sí. Muy bien. Es, mírenme, ¿vale? Número 14 nos la manda, no sé, no, era, exacto, Dracon Alpha, que nos manda la flor esta de, ¿dónde está? Esta el es. El lirio. Iris planifolia o lirio de invierno. Como la dura flor que sobrevive en el invierno, yo también florezco desde noviembre. Qué bonito. También es una ropa. Es una ropa. Y es Bonifaci el modelo, ¿vale? Muy chulo. Y me gusta porque tiene un futurista. Narumi, es un reto de flores, no de tallos. Pero yo no puedo elegir si quiero. Ella quiere ver el tallo solamente. Yo quiero ver el tallo. Espera que no guarda la... Es sutil. Vale. Sí.
Pues es Bonifacio, ¿ok? Quedan poquitos. Aviso que cuando acabemos el reto del público, aparte de votar, acaba, se cierra la encuesta. Así que id votando, por favor, en la encuesta para salvar a vuestro favorito a la expulsión. O sea, para que salvéis a quien queréis que se quede. No hay que liarla. Número 15. Ojo que nos viene aquí. Me saltaba. Ah, no. Te ha saltado un par, creo. ¿Por qué tengo aquí? Ah, porque la... No, calla, porque esta la subió, luego la borro y la volveré a poner. O sea, en verdad está bien. Es la lirio, no, orquídea hoy, con la flor del girasol, que ha puesto su propia flor, porque ese es su huerto, ojo. Este girasol es de su propio huerto. ¡Wow! O de su abuela. Y se llama... vale. Bueno, a ver. Orquídea... me avisaron que el vestido de orquídea era para otra gala. Bueno, mientras voy a cosechar pipas, me acompañan. Y la flor es de la... El huerto de su abuela, creo que era, si no me mal, ¿eh? Me gusta que los pétalos estén en la faldita. Más, bueno, Aileen, que es la que la ha enviado, siempre hace vestidos muy de flor, así que la categoría le pega muchísimo. Vamos ahora con el 15, ahora volvemos al orden que teníamos antes, que es Nubia, nos la trae Lenis, y nos trae una flor bien bonita, que es la peonia, que por cierto no me la ha puesto, tengo que ir a buscarla. Que es, ¿dónde está? Creo que es esta de aquí, pues no. No, esta la he puesto antes, ¿verdad? Esto era lo de Dracon Alpha. Esta creo que es, esta, perdón. Esta es la peonia. Cuadra más. Esta es la peonia y dice, mi corazón palpita como una peonia frita. Y dice, esta frase la ha puesto mi hermana, no me la tengáis en cuenta, mi sobrina. Que ha dicho. Sí, de su hermana. Qué mona va esta chica siempre. Nubia. Sí, Venga, vamos ahora las últimas ya. Número 18 nos la trae Greynor. Y nos trae esta flor que... Ay, Greynor, ¿cómo se llama la flor? Que guarda la referencia. Espera, que la tengo en... La madre, ¿no parió? Aquí en el... Espera, que es que tengo que ir al privado. Es la Iris Germánica, ya está, perdón. Es la Iris Germánica, que es esta de aquí. Ah, no, perdón, esta no es. Ya la he liado. Ay, qué menudo lío. Joder, ay, es que todas fotos son así azulicas, moradicas. Sí. Iris Germánica. Y es caótica dinámica, dice, si ya sabía yo que si me vestía de flor vendían mariposas, en fin, es inevitable, siempre vienen conmigo, menos mal que no son polillas, que luego se nos asusta Fortunillo. La canción es de RuPaul, se llama Glamazon, Yami. Venga, vamos con las penúltimas, la última ya, a ver qué me queda. Espera que vuelvo al Discord, que la tengo ahora en el Discord este. Aquí. Vamos con... La número 18, 19, 18 creo. Rosalía colorida nos la trae Áquila Inferna y nos trae la flor del iris. Y es esta que os pondré aquí ahora. Ahora sí que es esta, ¿vale? Y nos dice, este programa rebosa iridiscencia por los cuatro costados, sobre todo ahora que ha llegado esta flor del iris. Qué bonita, Áquila, qué bonita. Y la pose siempre te acompaña mucho. Y creo que ahora llegamos a la última, que cierra hoy las flores, Oneiro, con este girasol también. Perdón. Está en un bote de aceite. Está en un bote de aceite, por eso aceite de girasol. Bueno, ahora vamos a ver lo que nos dice. Vamos a poner el girasol este, que es el más básico. Porque el otro es muy personal, que es el de la abuela de... A ver, espera. Que ahora, creo que ya veo tan grande. Dice, bueno, Soneiro, la modelo, dice: tengo aceite en el coño, lubricante marca Zendado. Flor girasol. ¡Hala! ¿Qué más? Me encanta, Oneiro, súper original, de verdad, ¿eh? Muy bien llevado. Perfecto. Y con esta, Oneiro, terminamos las flores. Voy a poner un poco más grande, que sea algo pequeñita. Ahí está. Vale, y ahora os pediré uno a uno que me digáis una florecilla. Empezamos con los invitados. Luis, tú primero. ¿Una flor? Que elijas cuál de las que has visto te ha gustado. El modelo. Ya que... ¿Qué pasa en la fase final? Hoy elegimos 5, porque somos 5. El de Magical Pixel me gusta bastante, la verdad. Magical Pixel, ojo. Si habéis el número por casualidad... 7. Ay, gracias, ahí está. Enhorabuena, la verdad es que era de mis elecciones también. Me alegro que el Pixel Art hoy vuelva aquí. Muy bien. Hasta hace un montón que no lo elegíamos. Narumi. Pues mira, hijo, yo no puedo elegir mi flor. Pero es que encima está muy bien ejecutada. ¿Cuál? La pacífica. Muy bien. La pacífica. La Alice Wonderful. Me parece muy ingenioso cómo ha utilizado el pelo para hacer la parte de dentro de la flor.
cote, cómo hace el tallo, me parece precioso. Lo se pone aquí a tu ladito. No sea más pequeñita, que si no caben. Chisel Arts. Pues voy a elegir a Tarik. A Tarik. Iba a elegirlo yo, te lo juro. De la flor. Es que creo que, joder, es una de las mejores que ha hecho, ¿eh? Me gusta. Sí, sí, más lo he dicho yo, creo que es la que mejor recuerda, ha hecho. O sea, me recuerda mucho a la flor, me gusta mucho el vestido, el corte que tiene y también tiene brilli-brilli, o sea que tiene todas sobre las todo de... por la constancia, no ha fallado ni una vez y hoy la verdad es que ha pasado una mala semana y la ha puesto en el chat hoy, durante la semana la ha puesto que no sabía si iba a poder entregar, pero no sé si sacó tiempo para hacerlo y la verdad es que, joder, quería premiárselo hoy. Ha sido un buen resultado también, sí. Es que... un vestido muy chulo. Dani. Ay, vaya brete, porque estaba entre dos. Bueno, yo había escogido también a la pacífica, pero me la ha quitado Narumi. Es que es el mejor de Alex, precioso. Y estaba entre otras dos. Tenía tres y... por un poco el mismo motivo que comentaba Fortu, de Tarik, de que sí. Ha sido rápido y tal... Sé que lo ha hecho hoy, así que voy a escoger a Bonifacio, de Dragon Alpha. Muy bien. Y porque además el acabado está muy guay, ha mejorado mucho el sombreado, que lo he visto en otros dibujos suyos. Este, sí, sí, y la pose sí. Mola un montón. Y la pose está muy bien. Está chulísima. Pero voy a poner un poco más grande a... Ahora que van a caber igual, ¿vale? Bueno, tenéis que una está debajo del nombre. Luis, Narumi, Chisel, ¿vale? Es que si no... Uy. Si no, pon delante a Tarik, que sí, sí, tape así. Un poco a lo mejor a Pacífica, sí, pero que está. Se entiende que es un girasol. No, sí, va a caber, yo creo, aquí lo que tampoco hay tanto espacio. Ahí, bien grandota. Joder, las últimas, la verdad... Fortu elige a la rana. A ver, voy a hacer hoy una... Es que voy... es la mejor rana que he visto nunca, ¿eh? Sí, es. Estoy obsesionada. Por tu hija de rana. Está contentísima. Es que es más... A ver, voy a elegir... Va, a ver si es el que yo tenía de reserva. Mira, voy a elegir, porque nunca lo hemos elegido y porque también es muy constante. Y además, me parece una flor súper interesante y... que se ve además que es la flor. Voy a elegir el lexicomante con la flor de... pues no me acuerdo. El lirio, los juncos. Me parece una genialidad lo que ha hecho. Y nunca lo hemos elegido y quería también premiárselo. No sé ni qué número es ya. Este. Es que me parece tan simple, pero a la vez se ve tan bien. Y bueno, honor especial también, pero ya las hemos elegido otras veces. Hay esa pedazo de flor que has hecho... Yo también voy a elegir, pero es de aquí que hay la oportunidad a otros, que os lo dijiste también yo, un poco de oportunidad. Dime. También yo quería, ¿estaba yo entre ella o Benita Brava también? Que sí, yo también. Zagatka también. Ha participado muchísimo y joder, yo creo que cada vez le va poniendo más gustillo a los outfits que hace. No elegí hoy a Zagatka más que nada porque la flor no la he visto mucho, es lo único que diré. Pero está increíble. Yo lo veo en las mangas, pero el outfit me gusta muchísimo. Pero de verdad, increíble, chicas, chicos, Vale, y ahora sí podéis votar ya por vuestra flor. De izquierda a derecha es de Luis, Narumi, Chisel, la mía, la del excomante, y la última que es Bonifacio de Sensian, Y ahí tenéis los nombres, ¿sí, no? Así que enhorabuena a todos. Así tendremos un poco de oportunidad a los que nunca hemos elegido. Uy, va ganando la pacífica, Narumi, va ganando tu elección. Es que el girasol es superior. Es la flor de la felicidad. Guay. La alegría de verla. Más, es un poco lo que comentamos el otro, que se ve el verde de la flor, pero acaba al final en ese amarillo. Y que el pelo son las es muy guapa, ¿eh? No sé, aquí sí. No se ve, pero las gafas que tiene tienen una ovejita. Es súper cute. Y el de Magical Pixel me parece el mejor look que has hecho. Es que se ve tan bien la flor. Es lo mismo que el lexicomante. Se ve la flor súper bien para ser pixelar. La coletita. Bueno, pues tenemos ganadora de paliza, el 50%, la mitad. Habéis elegido a la pacífica. Enhorabuena. Alex Wonderful, no sé si tiene sub. Tiene sub, así que Alex, te dejo la oportunidad de que le des la sub a uno de los cuatro finalistas que no han ganado. ¿A quién le regalamos la sub? Te dejo elegir, ¿vale? Ahora te sientes en la piel de Fortu, ¿eh? Sí. Eligiendo.
Ves, Hato, sí que soy la voz del pueblo, sí soy. Sí, yo estoy. Sí, yo estoy ahí contigo, Hato. A ver. Yo le daría la sub a Yuli, dice Oneiro. Bueno, a ver, lo dije ella también. Ah, Tari, mira, pues mío. A Yuli Diz, ¿me podéis pasar su nick, por fin, si os acordáis? Que creo que no está aquí ahora, que se va a dormir. Es que no quiero cagarla. Cuando me lo pongáis, se lo doy, ¿vale? Enhorabuena, Tari Kadim, te lo mereces. Enhorabuena por esa pedazo sub, por esa constancia también. Y enhorabuena a todos por la luz que habéis tenido esta noche, ¿vale? Y, bueno, ahora sí. Uf, de verdad. Se ve. Oye, tengo unas ganas repentinas de ir al baño. No sé por qué me ausente. Si necesitas ir ahora, bebe. ¿Con qué compañía tienes el internet? Bebe, Sissel, tranquila. Ay, en serio, o sea, lo peor es que no es broma. Si tengo que cerrar encuesta y todo. Pensaba que lo decías de coña. Ay. Es coña, pero en el fondo no mucho. Porque sí que es verdad que me estoy aguantando, pero digo, a ver si cuela para este momento. Que no quiero ver esto, no quiero tener nada que ver. Llevamos casi 3 horitas, a lo tonto. Eso no es nada. Pero sí. No tardo nada, no tardo nada. Pero seguid sin mí, seguid sin mí. Venga, va. Vais a acabar de votar en la encuesta, ¿vale? Mira, os regalo unos segunditos de más. ¿Luis, tú has votado? No, lo sabremos nunca. ¿Luis, has votado? Luis está parpadeando de tiempo, le va primero parpadeando. Izquierdo. A esta hora debería estar dormidito ya, ¿verdad? Es que luego Doc me reclama a las 5:30, 6 de la mañana y se el pipi pausa. Daniel, tú que tienes perro, ¿tú ves normal sacar el perro a las 6 de la mañana? Uf. ¿Pero te vienen a pedir ellos que les saques? O sea, ¿te vienen a despertar? Este sí. Uf. Por costumbre, también te digo. Eso te iba a decir. Yo, mira, okay, la Suna, que es la, Suna, que es la última que llegó, a las 8 venía antes a la cama a ladrar y a rascar. Y ahora ya ha dejado de hacerlo, porque llegó un punto en el que la ignoramos un poquito. Y ha dejado de hacerlo, por suerte. Pero a las 6, vamos, viene a las 6 y ya te digo yo que, que se vea en casa. Yo es que también soy de estos así, rollo octogenario, que me gusta. Aquí no se ve un carajo y de repente, ¡oh! ¡Hay luz! Me gusta eso. Es un señor mayor, no el cuerpo de un chico joven. Es con el de agua. Hombre, también hay que luego normalmente. Chicos, a las 7. Encuestas cerradas. Creo que ha cerrado la encuesta, ¿no? Confirmable, pero creo que está. A ver, voy a actualizar. Cerrada. Vale. Bueno, Catalina, Maxibon, muchísima suerte a las dos. Pase lo que pase. Sé que lo digo en cada gala, pero es que me arrepiento porque es que lo siento así de verdad. Sois increíbles. No puedo decir más porque es que pues, me decís lo mejor. Vamos allá. No os voy a hacer sufrir más, ¿vale? Ay, no me he quedado nada a gusto, al que le interese. Catalina Ladina, Shantae Yustei, enhorabuena. Puedes volver con tus compañeras. No, antes de que me mires con esta cara, no hay doble Shantae, ¿vale? Ojalá, pero. Intento hasta forzarlo y a ver si están 50 y tanto, pero. Esto significa que. Maxibon, soy la expulsada. ¿Vale? Bueno, podéis ver la cosa si queréis. Si actualizáis, supongo que saldrá las. Bueno, Maxibon, cuando puedas, por favor, te esperamos en la sala de espera y bueno, ya sabéis cómo va, ¿vale? Es que no es justo, o sea, no es justo por ninguna, pero me sale tan mal. Estoy en estado de shock ahora mismo. Estado de shock. Lo peor es que sé lo que se viene ahora. Y por tú también sabes lo que se viene ahora. Sí, vamos a chillar, Naruki. Sí.
No, yo ya estoy chillando. Ay, mira, porque ya me es que le decía a Fortu hace mucho. Sí. Como pase, bueno, en la gala en la que voy, lo que yo me estoy viendo de venir, tú sabes. Vale, que estaba todo preparado. Por suerte está preparado ya. Sí, es que... Vamos a desvelar quién es hoy por fin Maxi Bon. Ahí tenemos a Maxi Bon. ¡Ay! ¡Qué fuerte! Ay, no ha habido problemas ni nada. Ay, hola, Maxi Bon, ¿nos oyes? Sí. ¿Cierro el directo o cómo? Mira, explícame. ¿Puedes en Discord tienes nuestra retransmisión. Puedes verlo desde ahí donde pone directo y así lo ves a la vez si quieres. Y cierras el directo y nos escuchas por Discord. Vale. Ok. Vale, creo que ya. Perdón, bueno, porque me va el internet fatal, lo aviso. Qué tranquilo. Ay, antes que nada, ¿cómo estás? Oh, no lo sé. Estoy hasta el coño. Pero bien, no sé. Bueno, estaba ya. Por favor, sí. Preséntate, Maxi Bon. ¿Quién eres? Que ya sé que aquí te conocen la mayoría, pero mucha gente aún no te conoce. Sí. ¿Quién no me conoce? Pues bueno, pues soy Frankie Kills y bueno, pues soy Maxi Bon. No sé. Un aplauso. ¿Eres para Maxi Bon? Concursante de las galas del público de las temporadas pasadas. De las mejores galas del público, de las macho. Mejores. Sí. Ajá. ¿Quién me manda a mí salir de ahí? Con lo gusto que yo estaba. Anda, anda. Has hecho un concursazo. Oye, pero ¿y a dónde has llegado? ¿Hasta dónde has llegado? Es verdad que no esperaba llegar tan lejos, pero jo, me ha dado mucha pena que fuese ese mal rato contra Catalina, la verdad. Es que yo sé que iba a pasar algo así, porque es que lo decíamos ayer, quedabais cinco sin estar en el bottom, iba a haber drama aseguro en esta gala. Iba a haber drama, sí, ¿no? Sí. Bueno, que se pero bueno, ya estaba, tenía que pasar. Te la han dicho todas y creo que te ha sido en tu mejor momento, te lo digo, de verdad, me parece tu mejor look, no me escondo. Me veo porque sí, porque además es que todas estaban estaba también... Estaba un poco ya al límite, en plan necesito un descanso. Lo sé. Y bueno, lo agradezco. Pero que has trabajado, nadie lo sabe, bueno, todas, pero bueno, vamos a ver nuevamente tu paso por el concurso, porque antes que nada, mientras vamos a verlo, cuéntanos por qué Maxi Bon. Bueno, Maxi Bon, es que a ver, yo aparte de ilustrar y tal, también empecé en el drag. Vendo helados. Entonces, ¿no? mi nombre primero de drag era Baby Doll, pero bueno, ya estaba cogido. Y buscando nombres nuevos, surgió Maxi Bon. Y dije, hostia, pues Maxi Bon. Pero no me gustó. Al final me decidí por otro. Y dije, bueno, pues se reutiliza con la musa. Ya está. No hay otra. Mira, basta ver este look para. Bueno, creo que incluso con el de helado, para ver lo mucho que lo ha hecho Naru antes y lo mucho que has mejorado. Es que es impresionante. Sí, sí. Y yo estoy muy contento. O sea, el discurso de hoy en el look era de verdad, porque... Sí, sí, no, sí, la he laudado. Yo he estado pasando cosas de otras cosas que he tenido que estar haciendo mientras el concurso, y es que yo noto el cambio un montón, y, jo, estoy muy contento de la caña que me habéis metido y todo lo que me habéis dicho. Ay, por cierto, antes de que no lo hable, ¿tú conoces a Narua, que sí? Sí, estudiamos juntos. Estudiamos juntos la puñetera Bellas Artes de Sevilla. Es una etapa que mejor no recordar. De verdad. Sí, qué sí. Fuerte. Pero mira, a mí, yo debo decir, se me hizo más tranquila estando tú en la clase, te lo prometo. Sí, o sea, porque das, tiene más que un año. Pero fue un año muy importante. Sí. Entonces, das muy buena vibra hablar contigo. Eres una persona súper amable, eres muy cariñoso, muy tímido, muy... Pero cuando quitas toda esa introversión de por medio, eres muy blandito, de verdad. Y me alegra mucho que estés participando, me alegra mucho que hayas hecho ese último outfit y lo que contabas, ¿no? O sea, además, sabiendo que eras tú, me daba como en el corazón. Me alegro mucho de que estés aquí. Oh, gracias. Yo creo que esto es como cuando Judita se fue, que dijo, yo sé que me tengo que ir en mi gala de Halloween. Pues yo sabía que me tienes que ir hoy, que venías tú y que encima estaba Seashell. Ya cuando Fuerte claro. Ha dicho, voladora no está, está Seashell. Digo, ya está, me voy hoy. Adiós. Me voy contento. Ay, por favor. Vamos a que ver. Que me pongo tontísima. Con lo que me gusta a mí todo lo que hace este chico, no os hacéis ni puta idea.
Es que mira, el foro no se lo podemos dar porque ya se lo tengo. Yo debo decir, tengo que decir una cosa. A mí hace un tiempo me seguiste en Instagram. Y era cuando vi tu perfil, todavía no había empezado Artist Race. Pero vi tu perfil y pensé, creo que este es un participante de Artist Race. Me pasó a mí también en la segunda edición, que pensaba que era Usue. De hecho, estaba entre él y Usue. No he reconocido, o sea, no te he reconocido en el personaje, o sea, en Maxi Bon no era como, ah, mira, es Frankie Kills que me siguió tal. Pero sí que pensaba, alguno de los que hay aquí seguro que es esta persona. Y ahora estoy viendo tu perfil y efectivamente eras tú. También eras tú. Yo sabía lo que ponían las cosas y tú estabas puesto por algo, o sea, los ojos blancos. Yo la primera vez que puse los ojos blancos dije, ya está, me ven, me pillan. Aquí, luego el cangrejo, las botas del cangrejo, que ya la había hecho, dije, hostia, me vuelven a pillar, pero me da igual. Las flores de la pero reina. Pero has hecho el paciente. Las flores de la reina, ya las he usado, pero da igual. Pero es que me encantan, es que, ay, encima el look del cangrejo es uno de mis favoritos y me encantó ver esas botas porque fue como, ¡míralo! Ahí está, aquí, Satisfactor Game. Hecho, me encantó. O sea, yo ya lo sabía de antes. Bueno, mucho de decir eso, pero anda, que nos costó adivinar que era Maxi Bon Frankie. Fue de las últimas que adivinasteis. Es verdad. Y Frankie Gendes, pero ¿cómo no lo saben sabía, todavía? Pero no dije nada. Después de tanto retraso del público, ¿cómo no lo han dicho aún? Pero se han pasado. Es que, ¿sabes qué pasa? Veces. Que Frankie tiene un estilo muy característico en los rostros, en cómo pintar esas cosas. Entonces, en el modelo, pintas el carácter tuyo, nada más que tienes el color para fijarte, ¿no? Entonces, es mucho más complicado encontrarle. Yo lo sabía, sí, pero lo quería mantener en mi pequeñito secreto. Sí, ajá. Vamos a ver, a empezar a hablar de los looks de examen, que son los que más nos interesan, porque pedazo de looks. Este que yo creo que pasó un poco desapercibido, pero es muy chulo, en verdad. El look del cuadro de Goya de la Aquelarre, ¿verdad? ¿Por qué elegiste el cuadro de Goya? Pues, a ver, yo es que quería hacer un poco el contraste, porque Maxi Bon empezó como súper colorida y súper tal, pero yo en verdad, yo en el fondo soy un emo, soy un dark, soy una gótica. Y soy dark. ¿Qué forma más emo de ponerme que sea un Goya? Y la otra opción era Saturno devorando a su hijo. Y dije, pues no, pues pongo la cabra. Que si me preguntan, pues le digo que los cuernos lo habría hecho fulanita. El maquillaje lo pongo súper fantasía. Y no sé, me quería centrar sobre todo eso en el maquillaje y el pelo, que al final yo dibujo travesti. Mi Instagram son todo travesti. O yo se me voy a tener tu referente así, pero me encanta. Yo creo que está muy bueno. Sí, es verdad, sea, que se dijo que era un poco literal, pero está chulo. A mí me hace mucha gracia porque cuando os ponéis a comentar los looks y tal y a criticarlo, decíais siempre, ay, porque esta referencia está tal. En el Meet the Queens decían, es que es muy afrodita. No, mi referencia en el Meet the Queens fue Cher. Quien diga lo contrario, que le echo el culo. O sea, ese pelazo de Cher de los 70, es que vamos, dolor. Realmente, que no lo habéis pillado. Sí. La peluca es lo mejor, me encanta. Sí, la mitad de veces es que no sabemos de lo que hablamos. No, ya hasta mitad de la temporada que ya empezaste ahí. Creo que fue con la Trasovare, ya a partir de ahí fue un poco ya y las cada uno. De verse que yo en verdad soy una mamarracha. Vamos con un poco este look que no es que fuera un tropiezo, sino que fue un pinchacito del camino por ahí. Sí. Que, no, es que decir que esto es un pinchazo, claro, está súper guay. Claro. O sea. Es que fue una gala muy chula igual. Me acuerdo que dijimos que el concepto no se veía tanto en el look, que no estaba tan sucio, no había tan venas ahí a lo... Falta un poquito más de eso, pero lo que es el look era muy chulo. Sí, a ver, yo totalmente de acuerdo con la crítica que me dijeron. En plan, sí, es zombie, pero no se ve la parte zombie. ¿Qué te iba a decir? Sí, es verdad. De hecho, no es que ninguna excusa. Vino tus looks... Pues gracias, actitud, yo agradezco esa actitud, de verdad te lo digo, porque sí, es muy duro tener que deciros las cosas que vemos que se pueden mejorar y tal. Y de hecho... A colación de lo que has del texto de hoy de la cerámica, ya te digo que a mí me ha emocionado, me ha tocado, sí, especialmente porque es muy duro y complejo y complicado y cuesta mucho, porque sabemos que estáis ahí detrás y nos sabe muy mal tener que deciros alguna cosa negativa. Y me jode mucho que te vayas hoy porque el look de hoy no tenía nada negativo. Es que ni las plumas, aunque te haya dicho qué tal, es que era increíble. De verdad, era increíble. Ya está, yo lo necesitaba también, ¿eh? Lo agradezco mucho el haberme ido hoy, porque es que no daba por más. ¿Cómo lo lleváis? Uf,
papa. Es que yo te lo digo en serio, que yo le digo a Fortu cada día antes de empezar la gala, en plan, ¿no les puedes dar un descanso? Y llevo semanas diciéndoselo, y es verdad, ¿eh? Sí. No, yo ya desde la semana pasada estaba un poco que decía, madre mía, es que no llego. De hecho, ya yo siempre he sido de los que entregaban rápido. De hecho, cuando empezó el programa, yo tenía creo que hecho hasta Luz de Disney. Sí. Lo que pasa es que ya a partir de ahí me salió, bueno, pues me salió a hacer una portada de un disco. En el trabajo me tiró más caña porque tenemos fechas de entrega y no daba abasto. Y claro, pues ya esto lo empecé a entregar el sábado, el domingo, que era cuando tenía el tiempo libre. Y aún así nunca has sido los últimos, siempre has entregado muy bien todo, ¿eh? Eso es que lo gustabas mucho y te gustaba mucho. Sí, sí. Se nota que le pones mimo a tus looks. Se te cuenta, bueno, pues no. Está entregando el sábado y el domingo, habiendo gente que empieza los sábados y los domingos. Bueno, vamos. Este look yo creo que marcó un poco antes y un después en tu trayectoria, ¿eh? A pesar de que estuvo 6, porque pedazo gala esta también. También es de mis favoritos tuyos, ¿eh? Y no estoy de acuerdo con que fuera un work, Jato. Yo tampoco. Está todo mal. No, pero esta gala... Super Slay, super escandalísimo. Pero se parece un poco a Dime, mira, Frankie. Palabra grabada. En mi mente, esta armadura tiene mucho detalle. Fue como, pero vamos a ver, ¿os queréis detalle o no queréis detalle? ¿En qué quedamos? Dilo. Porque aquí dilo. No se puede tener todo. Jato, este look me ganó enemigos. Total. Pero da igual. Este look, por si habéis perdido, era de los signos del zodiaco y le tocó unos. Zarina le dio cáncer. Que para mí era el más difícil, porque claro, ¿sí? Fortu fuera de contexto, Zarina le dio cáncer. Clip, por favor. Por favor, Zarina, no fue así. Este fue guay porque además se notó más el cambio porque, ya digo, o sea... Te apretaste. Hasta el de Disney, yo lo tenía, digamos, todo hecho antes del concurso. Entonces este fue el primero que nos dieron la semana de antes y pude explicarle las críticas que nos habían hecho. Entonces, claro, se notó todo. Aquí fue donde cambió. Y yo muy contento. Es un arma de doble filo eso de tener las temáticas de antes, porque puedes ahorrar un tiempo, pero después tienes que corregir las cosillas que te van a quitar, ¿no? Porque al final los que votan son el jurado, ¿no? El chat. Yo creo también que yo creo que es más malo que bueno, en el sentido de que tú al final, yo creo que trabajas el doble. Porque muchas veces a lo mejor ya tienes uno hecho y de repente dices, ¡ay, pues voy a cambiar tal! O voy a rehacerlo, o voy a... ¿Sabes? Entonces estás trabajando de más cuando esto en realidad es lo que tendría que ser, es un ¡pim, pam! Y que sea lo que Dios quiera. En plan, esto no define lo bueno que sea yo realmente dibujando, o ¿sabes? No sé. Entonces, al final los martirizáis mucho más con el tema de lo de tener tiempo extra. Es que no es tiempo vamos extra. Que es el trabajo que no se ve. Este que sorprendentemente tú estabas muy preocupado. Se ve. El look de la Barbie esta te quedó muy guay, ¿verdad? A mí me gusta un montón este look. Me parece que transmite un montón la esencia de la Barbie. Es verdad que es muy sencillito, pero también era tu Barbie muy sencillita, que tampoco hay mucho... Si era rockera, era rockera. ¿Pero por qué estabas cagado? Pues porque yo veía lo que traía todo el mundo y yo decía, madre mía, la mía es prácticamente igual. La mía se queda en nada. No es igual, y... no. Yo qué sé, yo estaba cagado porque, claro, yo me releía la categoría de la gala 20.000 veces y las reglas me las releía otras 20.000. Y yo decía, vale, sí, tiene que verse que es la Barbie, pero tienes que meter algo nuevo. Y yo la mía la veía. Pero claro, a la vez que yo veía la mía, decía, la mía lo tiene. Yo veía las compañeras que venían antes y le decían cosas chulísimas, pero como tal, yo no veía la Barbie y decía, madre mía, le están diciendo 20.000 cosas bonitas porque han metido cosas nuevas y la mía es que es. A ella. Pero valoramos eso también, la dificultad. Pero es que al final valoramos a cada uno por individual. Y claro, a ti no te voy a decir lo que le vaya a decir a Catalina o a Xvivien o a Maximo. Ay, Maximo eres tú. A Mariconchis. O sea, intentamos centrarnos en el track que lleváis cada uno, independientemente. Mira. Y el tuyo, pues, era bueno. Y ya está. Mira, Catalina, pues, también trajo una variedad súper sencilla y también le salió bien. O sea, tampoco era... Ya, pero, ¿sabes? Al... Perdón. No, que a la vez tantas delante y detrás y tal, no puedes evitar tú mismo intentas compararte, ¿sabes? Entonces, obvio.
Yo qué sé, es como que te comes tú mismo la cabeza, que luego por fin, pues bueno, pues ya está, que sea lo que Dios quiera. Hace lo que cada uno puede. Pero ya está, ni tan mal, oye. Bueno, vamos, si no es mi look favorito, es mi top 2, ya te lo digo. Este look para mí marcó a qué sitio antes y tú después en el concurso. De aquí, sí. Fuiste para arriba y sin frenos. O sea, esta fue una gala que se me atravesó mucho, porque a mí Disney no me gusta. Duras declaraciones. Y me acuerdo que yo cuando... Perdón que te corte, para que no lo sepa, esta es la canción de A las rosas hay que pintar, de Little Pieces de las Maravillas, que había que hacer un look inspirado en una canción Disney. Ahora sí. Yo cuando eso, cuando nos dijiste, enhorabuena, habéis entrado al día siguiente en las categorías, yo lo primero que hice esa noche fue abrirme un documento del Clip Studio y empezar con una base que tenía de la muñeca, hacerle todo lo que se me ocurría. Y mis dos primeras opciones... eran Fuego Infernal, que la cogió Morrigan, y Brillante de Moana. ¡Buah! Claro, Brillante de Moana en un principio la tenía cogida Exvivien. Sí, al final la hizo. Y dije, madre mía, me han cogido dos. La tercera opción era La Llorona, pero La Llorona no contaba, Coco no contaba como clásico. Y se me vino el mundo abajo. Y dije, madre mía, ¿qué hago? Encima de que no me gusta, yo que sé, saqué que si El Príncipe Azul, El Bajo al Mar. Es verdad, que les hay un concepto de eso. Saqué 200.000 cosas. Y al final, pues, toda la inspiración de esta vino, la verdad, es una peluca que tengo ahí en la estantería, con la misma forma. Y dije, hice lo que Dios quiera, ahí está. El pues ya está, salió. Yo dije, si me echan, aparezco con el maquillaje de la puñetera Massimo y a todas por culo. De hecho, muchos ¿Te habías hecho el maquillaje para ese día? Y para otras galas también. No. Para otras galas, sí, de la Barbie, por ejemplo, ibas de Barbie, me acuerdo. Sí, para la Barbie, por favor. Sí, sí, me hice el make-up y para Halloween. ¿Hay fotos? Alguna hay, pero... Para la reunión, por favor. Sí. Mañana, si me da tiempo, me maquillaré. Pero no lo sé, no prometo nada. La verdad es que vienes de porcelana, pero eso sí. Hostia. A mí este look me maravilla, la silueta, los colores, está todo tan bien. Es que lo veo en pasarela este look, te lo digo, ¿eh? Vamos con tu win. Vamos con la Trasoares. Madre mía, esto fue impresionante. Qué este bueno. Mascasgen. Es que es igual. Mira que tu estilo es muy marcado, pero es que te llegaste tan bien. Impresionante. Es que... No sé. Yo me he dado cuenta de que estaba arriba o he ganado con esta en la gala en la que más inseguro estaba. Y a mí ya eso me empezó a escamar con esta última gala porque yo decía, me está gustando mucho el de la porcelana, me voy, no me voy a mi puta casa porque ya estoy en mi puta casa, pero me voy. Pero no sé, con este estaba un poco cagado porque era eso, era simple lo que me habían criticado tantas veces. Claro. Y fue como, ¿qué hago? Le dibujo el cablecito del micrófono, que no sé qué más hacerle. Eso sí, eso era, ahí estaba el truco, en el cablecito. Porque todos flipamos con eso, fue como, mírale, está embutido ahí. Y lo de la copa y todo, es que estaba todo en el momento perfecto. Ya. Bueno, la performance por su chillando, que bien me lo ha vuelto. Ay, sí. Maravilloso. Y es que por suerte conocía al personaje, entonces a leerlo, ya también creo que aprovecho un poco eso. Porque por suerte conocía a todos. Esta es otra cosa que tiene que pasar. Gané con la Trasoares y me voy con la Trasoares. Esto es el destino. Es verdad que también es verdad que había en la frase, es verdad que había frases de... De otras hogares. Bueno, este también. Este te pasaste muy bien, admítelo. Este lo flipé, me encantó. Confieso que este fue mi win de esa semana. Esa gala no pude verla, pero lo vi después. Sí, verdad, me lo dijiste. Aquí ya es que fui súper descarado, porque dije: mi primera idea era un monstruo que tuviese como un montón de. No granos, pero como pupas de pus, ¿vale? Pero era una silueta muy parecida a la de la Reina de Corazones, y dije: no voy a hacer esto. Y ya aquí, un momento de desesperación, dije, hago un Frankenstein, porque como yo me llamo Frankie, pues Frankie, o sea, mi Frankie viene de la Frankie de la Monster High, sinceramente. Ay, y yo dije, Frankie, pues Frankenstein, a tomar por culo. Y luego, por darle un poco la vuelta, estoy hablando con mi novio que me dijo, para que no sea lo mismo, debería de darle una vuelta a algo más español, que es lo que tú eres. En plan, tú llevas cosas muy trash, muy España, como dijo Zidane. Sí. Y bueno, pues salió al final el tema de Magaluf, Balconing, y me lo pasé. Yo que no, lo conozco bien. Me hizo mucha gracia. Está genial este look, de verdad. No quiero en el top porque pedazo de gala de Halloween también, te lo quiero decir. Sí. Vamos con la de las flores. Dios, qué bien elegiste la flor en esta gala, en serio.
A pesar de que te dijimos las piernas, pero la flor es brutal. El carne, pues no era la primera opción. La primera opción era una Venotropa mosca. Pero es verdad que salió también súper reciente en el Drag Race UK. Y no quería ni que hubiese comparaciones, ni que fuese una flor demasiado típica. Y dije, mira, pues da igual, Frank. Cambio. El cardo, toma ya. El cardo no lo coge nadie. Y no lo conoce ni Cristo. Pues ya está, por el cardo. Y encima Puncarra, goticulona. Es que el concepto es que tu cuerpo le queda genial. Porque tienes mucho culito. Es que además aquí el concepto del cardo Puncarra, el incomprendido, pega súper bien. Tengo que decirlo, porque no sabía cómo meterlo en la descripción, pero si no decía esto, es que reviento. El traje está inspirado en la Omaita. ¿La Omaita? En la Omaita, de los morancos, lo siento. ¡Ah! Yo ahora entiendo las caderas. Claro, había cosas que es que yo no sabía cómo explicar. Y como no sabía cómo explicarla, digo, mira, pues no lo metas y ya cuando te eches lo explicará. Y esto es una cosa, una espinita que yo tenía que clavar, nunca mejor dicho, en este look. Ay. Era la humadita. ¿Y? O sea, pues no, creo que no lo hubiéramos pillado porque una humadita con carra. Te imaginas, ojalá. Pero sí, sí. Y acabamos con la joya de la corona, de verdad, es que... Te lo decía antes, os podéis ir tan contentos porque es que es un mejor look, de verdad. Pero es que, o sea, habéis apretado un nivel todas que estáis impresionantes. Es que lo voy a hacer rápido. Tú mira esto y mira esto. Es que no hay color, literalmente. Es que es impresionante, en serio. Yo creo que es la que más ha evolucionado con ayudita. Te lo digo, ¿eh? Impresionante. Ya no, me alegra tanto que digas que en tu trabajo también lo vas bien. Sí, nos lo dijo además. Y te has aportado un disco que lo comentaste, me acuerdo. Sí, hecho ahora, vamos, terminé el viernes la portada de un disco. Y ahora, bueno, pues estoy con el cartel de la gira. Y yo qué sé, yo he notado un montón. Porque se notaba al principio que yo era de ir a cosas súper simples. Y claro, yo cuando me empezó a decir la drag queen, métele esto, y métele tal fecha, y métele un columpio, y métele... Yo decía, pero ¿cómo quieres que meta yo todo esto? Estamos locos. Pero al final, no sé, quedó guay y yo qué sé, se nota mucho por eso, porque al final lo que hace es aplicar en tu trabajo las críticas que te hacen aquí. Y yo desde el principio, lo decía a todas las compañeras, que yo no venía aquí a ganar porque yo sabía que, bueno, a ver, es que suena feo, pero yo sabía que no iba a ganar. Suena feo porque parece que me estoy echando mierda, pero yo sabía que con las compañeras que tenía no iba a ganar. Y yo le decía, no vengáis en plan súper competitiva, ni es que no he ganado, es que no sé qué, me frustro. No. Yo decía, vení, aprended de lo que os dicen, de las críticas, guay. Que luego me costaba aceptarlas, algunas, que algunas me tocaron mucho la patata. ¿Cuál? ¿Cuál? Dilas, ¿cuáles? Me molestó. ¿Te molestó? Claro que sí. No, o sea, tampoco molestarme, es que me... Sí, que me puso muy triste la poca aceptación que tenía Massivón con el público. Y de hecho, me parece mal, sí. Creo que lo dije, no me acuerdo si fue en Halloween o en Las Flores, no me acuerdo, dije que sentía que Massivón era una infravalorada, y sinceramente lo pienso. Yo lo digo mucho en el público, ¿verdad? En el público, no en comparación con mis compañeras, con respecto al público. Es que yo no paro de repetirlo. Cuando estemos en Fanfiriana, es artistas deseando, siempre lo digo. ¿Qué infravalorada está Maxi Bon? ¿Por qué no la valoran tanto? De hecho, hablamos mucho de Alex, pero para mí tú eras otro caballito ganador. Es que estabas al mismo nivel de que no paréis de escalar las posiciones a nivel de increíble lo que estáis haciendo. Por eso me jode. Ya quitando eso, yo qué sé, yo estoy súper contento con todo, la verdad. Leche, si yo esperaba irme en la gala de Disney, si yo lo dije. Ay, que la señal va un poco mal. No, para mí tú eres el top 2 ahora mismo en esta gala. Sí. Podéis ser la fuerte. Y tú eres el señal entre mis ganadores también, en este. Sí. Totalmente. Me uno a eso. Gracias por vuestro A ver, son opiniones al final. Mira, lo estábamos hablando también antes, en plan que va a ser el eterno debate de qué se valora a la hora de concurso, ¿sabes? Mi conclusión es que se valora lo que nos sale del potorro. Es que sinceramente no. Y otra cosa que digo... No me gusta. Yo me voy a mojar. Otra cosa que digo es que, igual que digo que Massivón ha sido una de las infravaloradas de la temporada, según mi opinión, Catalina ha sido otra de las infravaloradas. ¿Y cuál es la que está sobrevalorada?
Eso está feo de decirlo. Sí, está feo. Sichel está sobrevalorada. ¿Quién es esa Sichel? ¿Quién es esa? ¿Por qué hace ahí? Y esa madre. Esa señora que la ha invitado. Me ha cogido mazo por desprevenida, ¿eh? O sea, ya te digo, nadie estaba preparado para esto. Hay mucha gente en contra y yo soy una de ellas. Yo estoy. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Creo que el público no ha sabido cogerte el punto o algo. Porque incluso las encuestas, no, cuando comentabas algo súper bueno y de repente el público, 70, 60, es como no entendía muchas veces por qué te valoraban así. Entonces, yo creo que la mayoría incluso de repente este look, es al baño. O sea, es que me está diciendo el público, este me encanta, de mis mejores de hoy, tío, le habéis dado un 70% solo. Ya. Bueno, ya. Yo tengo la ahora mismo me he quedado tranquilo porque creo que sí que os hemos valorado aquí, por lo menos en el jurado, tanto a Maximón como a Catalina. Quizá a lo mejor al principio no os conocíamos tanto, pero te lo juro, los looks que has ido presentando es que han ido para arriba, para arriba, sí. Para arriba. Y Catalina igual, o sea... Sí, sí, Alex, todo. Yo no me refiero, no me refiero al jurado. De hecho, el jurado, ya te digo, el jurado, Narumi, Sichel, todos los comentarios en plan de gente, tanto que ha pasado por el concurso que ha estado de jurado, sí. Eso de 10. Yo me refiero a que creo que somos infravaloradas por el público. No sé si me explico. Sí, sí. Yo sé perfectamente a qué. Sí, bueno, sí. Si yo estaba empezando esta frase, pero ahora yo te quería preguntar: de los jueces, ¿qué ha sido cuál ha sido la crítica que te ha hecho daño? De los jueces. Quiero que nos eches un poco de mierda a nosotros también. Si hay alguna. Creo que ahora va mejor el director. Ahora ya. No daño, pero bueno, han sido ahí así como cosas que no entendía. Cuando a lo mejor no se ponían de acuerdo entre ellos y uno, por ejemplo, como hoy, uno me decía, pues me gustan las plumas, y otro me decía, pues las plumas me sobran. Yo me liaba. Y si ya estaba hecho un lío de por sí, por meter más cosas de la cuenta, cuando ya son dos críticas de la gente que te juzga, contradictorias, apaga y vámonos. ¿Sabes lo que te puedes sacar en bueno de eso? Que no ha habido más, que solo han sido las plumas. Sí. ¿Y qué hace aquí? Se comentó tanto. Cuando coincidimos todos, y me lo llevo, lo extrapolo a otros casos que ha pasado en otros programas y con otros concursantes, de que a veces siempre es como yo coincido con tal, coincido con Hueladora, coincido con Dani, de que esto, cuando siempre es lo mismo, es que podéis estar súper tranquilos, porque tú imagínate que yo digo, a mí me sobran las plumas, y luego llega, yo qué sé, llega Narumi y te dice, pues a mí yo la parte de abajo de las piernas es que no la entiendo, y luego llega Sichel y te dice, las grietas me parecen feas. Ahí sí que dices, hostia, es que está todo, ¿no? Si solo es una cosa, saca en positivo que solo ha sido eso y ya está. Sí, yo a partir de, creo que fue la gala de la Barbie o la de Disney, no me acuerdo, que fue, creo que fue cuando tuve dos highs seguidos, dije, a partir de aquí como que me da un poco igual cuando irme, porque ya estaba notando como que no me hacían ninguna crítica que yo pudiese, digamos... mejora, porque yo es verdad que me quería ceñir mucho a mi estilo, yo era como la Vulcano, yo no me quería bajar de mis plataformas. Y es verdad que yo eso, quería seguir siendo fiel a mi estilo, pero añadiendo las críticas, entonces llegó un punto en el que no se me decía nada malo, en plan de ni bueno ni malo, pero ahí está. De que ibas bien, bueno, eso es un poco un caballito ganador. Frankie, perdona que te corte a mí, de hecho, quiero pedirte perdón en parte porque siento que yo me he interpretado las críticas de los jueces o también del público, pero sobre todo de los jueces. He sentido que lo que decían, ahora lo dicen, no, obviamente, pero he sentido como que lo que decían les ha gustado mucho, pero claro, como han hecho tanto hincapié en las plumas, yo lo he interpretado como que las plumas no les ha gustado. Entonces, te pido perdón porque siento que eso es lo que va a chocar el botón. No, bueno, es que también es complicado este tipo de cosas. Claro, y tampoco es por pedir que me digáis vuestro todo, porque si no, ¿para qué digo yo nada? ¿Sabes? Por eso sobre que todo. Claro. No, eso, sobre todo suele. No sé si se me oye. Eso. Que también es complicado en este tipo de cosas a la hora de evaluar, porque es que ni siquiera los jueces tenemos un baremo en sí. Una idea que te da una cosa, pero al final del día se te ha dado básicamente una palabra, un concepto muy, muy, muy genérico. Y pasa con todos los concursantes. Entonces, claro, cuando tienes algo tan genérico y con un abanico tan amplio de posibilidades para hacer lo que te dé la gana, pues claro, luego evidentemente pues ya llegan cosas. Si ya, por ejemplo, tuviésemos más, a lo mejor si se metiesen a lo mejor 4 o 5 baremos, en plan de, dices, pues vale, estas 4 o 5 cosas tienen que cumplirse
Sí o sí, por ejemplo, no, que os quiero decir, no únicamente decir, únicamente material, como en el caso de hoy, sino decir, pues material y que tenga, yo qué sé, falda y que tenga tal, o sea, una pequeña lista de cosas y eso, y entonces, claro, eso sí, eso acota bastante el margen. Ya sé también, y redirige, y también nos redirige también a nosotros, y también redirige un poco al público y a ustedes también, porque claro, también muchas veces es, ya por ejemplo, cuando estás, ya cuando estás hasta de profesional, que te dicen, no, haz lo que tú quieras, dices, sí, bueno, haz lo que tú quieras, yo sé lo que es luego al fin. 400 horas ahí haciendo cosas, porque ahí, cámbiame esto, otro, cámbiame, no, que aplicado este, en este tipo de cosas, pues a lo mejor, pues meter más cositas y sobre todo a más lejos, pues también a la vez el ceñirte un camino o marcar un camino más directo, ¿sabes? Como más ya vallado aquí, dices, por aquí no te puedes ir por los cedros de Úbeda ni te puedes desviar. Eso a lo mejor les ayuda también a este tipo de cosas. Ya sacar diseños más potentes y además todo más homogéneo y no te genera esos altibajos tan bestias. Una pequeña sugerencia en este tipo de cosas y, ¿no? Aparte, viendo tu evolución, porque yo no he podido seguirlo tanto porque ya lo... Hasta ahora ya llevo 3 horas muerto ahí. Como el perro aquí, pero en ese tipo de cosas, te digo, la evolución que he visto, muy, muy buena. Y teniendo en cuenta que dices tú, que cuando empezó esto, a lo mejor en verano, ¿no? 9 semanitas ya. El 19 de septiembre. Por eso ya dices tú, 9 semanas. Este mes hará 2 meses. Uh-huh. Por eso la progresión, y ya que he visto a nivel de render. Vale, se ha cortado todo a partir de render. Sí, se anula el micro, sí. A ver, ¿cómo lo tiene esto enchufado? Vamos, por tu que pongas. También puede ser. Quiero decir que Frankie, di la verdad. ¿Has aprendido más en 2 meses o en 4 años de carrera? Porque Bellas Artes es una puta mierda. Aprendí más en 2 meses. ¿Es verdad? ¡Qué fuerte! Chicas, apuntaos a Artist Race, sale más barato. Es que sí. No, apuntaos a Artist Race. Sale más barato, pero más o menos igual de acabado psicológicamente, ¿eh? Bueno, eso, bienvenido al mundo real, Cari, eso es la vida. Bueno, por suerte le dura 2 meses y la Bellas Artes 4 son años. Sí. Bueno, con pulir algunas piezas, ya tienes portfolio para echar. Verdad. El público, sí. Si tiene alguna pregunta, por favor, es el momento. Yo quiero preguntarle a Frankie mientras, que es lo de siempre. ¿A quién de las musas ves? Bueno, es que ya va a acabar, pero ¿a quién ves ganando este concurso como musa, eh? ¿Quién veo o quién me gustaría? A las dos, responde a las dos. Las dos, venga, ya que te fijas. Veo ganando Aguacate, porque tiene muy buena recepción del público. Pero yo le tengo mucho, no sé por qué le tengo mucho cariño, creo que es porque igual de mamarracha que yo. Le tengo mucho cariño a Mariconchi y a Cata. Pues ahí se queda. Ahí. Muy bien. Y ya quedan solo 5, o sea, esto está ya, madre mía. Pero has dado con una clave que es lo que tú dices del público, que es muy chungo. No se está valorando. Vamos a hacer hijos de puta. Sí, es que además voy a ser dura y lo voy a decir de esa forma. Da igual quién sea mejor, al final se va a ir el que le dé la puta. Claro. Te leemos los labios, tranquila. ¿Un coño? ¿A qué no se va a ir el que le dé la gana? Al público, sí. Al final, público. Sí. El público va a elegir su favorita, la que le gusta y tal. Esto también y lícito, a lo mejor al final el último traje y tal. Sí, es lícito, pero recalcando lo que dice Frankie, ¿no? No entres a este concurso con la competitividad. Entra que tú el primer día y el último seas dos personas completamente diferentes. Y exacto, eso cuesta, claro, muchísimo trabajo, porque hay que trabajar muchísimo el ego, que es una cosa que a los artistas nos cuesta muchísimo trabajo. Es y tampoco es que al final se vaya el mejor o el peor. Porque has dicho ahí el mejor y el peor, y eso no jode mucho. Es el que se ajuste más a la categoría. Ciertamente. Sí, realmente sí, ¿eh? O sea, es que tal cual, el que se ajuste mejor, sí. O el que tenga incluso más o menos suerte. Es que el problema es que todas lo han hecho muy bien hoy. La categoría estaba en todas. En fin, vale, mientras lo paséis bien. Bueno, te preguntan por aquí si vas a sacar o prints de tus looks o simplemente si te pueden pedir prints porque quieren prints tuyas de algo. Yo, ¿harías drag de alguno de tus looks? Oh, qué buena pregunta. Están pensados para hacer drag. Necesito ver el de la... Este y el de... Bueno, este es muy complicado, pero el de Alicia, sobre todo, que es el más fácil. ¿Cuál empiezas? ¡Ay! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, ay, no! ¡Míralo! ¡Ay, qué mira, que enseñarlo!
Oye, pero escúchame, esto guárdatelo para si un día entras a RuPaul o algo, ojo, ¿eh? Ah, no. Yo no entro ahí. Ya, entra aquí, mira cómo he acabado. Imagínate que entre allí. Ya, eso es una putada también. Es que el tema del dinero ahí, ojo, ¿eh? Es mucho dinero lo que se gasta. A ver, hablando en plata, el público tenemos un gusto de mierda, dice Misofu. Es verdad. Le voy a preguntar, Jato, si cree que va a ganar el mejor look, espera. Yo le voy a preguntar si cree que va a ganar el mejor look o la más popular, dado que te mojas. Oye. Yo le va a ganar la más popular. Al final, ¿quién decide? El público. Claro. Vale, sí. Pues sí, la verdad que sí. Dice Greynor, efectivamente, Norumi elegirán el que más se va a conectar con el público balanceado, eso con el estilo de dibujo. Obviamente. Al final, soy unos fanáticos de fútbol. Va a pasar exacto, quien más se transmita. Y con este hasta el final, hasta la muerte. Claro. Sí, sí. Por esa regla de tres no se debería haber ido hoy, claro, es que por eso no me no quiero que sea. Claro que es una apuesta, no hay apuesta segura, eso es totalmente cierto. Te coronaste, eres una maravilla ver cómo eres el único fiel a una queja, de la que era que me acuerdo, me recuerdas mucho también al paso que ha tenido también la Pacífica, justamente, hoy ya salió un poco del público. Ay, el estilo de la Pacífica, sí. con esa que era un poco incomprendido también con el público a veces, lo he sentido también contigo. Referente. Referente drag. Además, vaya dos bonito. Snatch Games, ¿eh? Aramis y la Trasovares. Sí. Real. La verdad, son realmente. Sois Trix y Katia, podéis hacer ahí un especial. Coto, estás por ahí, ya sabes, ya tienes aquí a tu Katia o a tu Trix. De Coto me quedé mucho con el directo que hizo del primer capítulo en el que me enseñó a dar las luces. De hecho, lo he aplicado a todo. ¡Hala! Mira. Ay, mira, Coto, que sepas que tus directos funcionan. Ay. Estabas en Discord que decíamos que hoy ganabas tú. Ya, la verdad es que ha sido muy difícil. Es que todas merecías ganar. Natsumi, odio el fútbol. También. No sé, yo también. Total. A la masa no la controlas. El público es voluble porque somos una masa. Es que al final es eso, es que se pone moño. Ahora ya normal. Es normal. A ver, es que el track record también, todas tienes un track record increíble ahora mismo. Es que ya. Bueno. Todo esto siempre, al final del día, sí, siempre. Algo, fue, lo vamos a despedir, no sé antes si es el Dani, Narumi o Luis. ¿Quieres decirle algo a Frankie antes de despedirle? Aunque te quiero mucho. Y que te pongas ahora mismo con el Instagram a subir todo, todo, todo. Seguirle. Os voy a las redes ahora y Flavington. Y sí, seguirle. Porque es que no os hacéis idea lo bonito que tiene todo y lo bien que dibuja todo. Y es súper limpio. Es que es perfecto. Qué ganas tenías de fangirlear, ¿eh? Estoy contento de haberme ido con este porque me faltaba el azul para rellenar bien el feed. Iba a preguntarte, Frankie, justo iba a preguntarte, ¿las has pensado a propósito, verdad, las paletas? Sí, lo estaba pensando todo. Qué guay. Y viendo, o sea, yo cambié el material, yo tenía cartón y papel de burbuja. Y cuando lo vi, dije, madre mía, pero si es que no tengo nada azul. Digo, lo cambio y cojo un material que sea azul, porcelana. Pues qué bonito. Y está brutal. Yo te quiero comentar a ti, bueno, y al resto de los participantes, ¿vale? Lo extrapolo un poco a todos, y yo creo que también voy a hablar en nombre de Voladora, que de nosotros aprendéis, a lo mejor, seguramente con las críticas y tal, aprenderéis muchísimo. Pero no os hacéis la idea de lo que aprendemos nosotros, de vosotros, con la actitud que estáis teniendo, sobre todo esta temporada. Como vuestro arte. Y eres, en parte, eres ejemplo de ello. Personalmente te digo que eres ejemplo de ello. Sí. Y que en diciembre voy a Sevilla, por cierto. Ay. Yo aquí estaré. Si sigo vivo, aquí estaré. Hombre, al Manga Fest. Ah, vale, sí, claro. Qué guay. Y lo último, Frankie, ¿qué te llevas de esta experiencia? Madre mía, ¿qué me llevo? ¿Qué no me llevo? La parte de agobios, ansiedad. No, yo qué sé. Tiempo libre. ¿Cómo? Sobre todo, no, pero me llevo que aprendí un montón, me llevo a todas las musas, bueno, a todas las musas no, sino a quien está detrás de las musas, claro, que jo, se las quiere mucho y ay. Y ya está, no sé, me llevo todo, yo me lo llevo todo, yo soy una mangante. Qué blandita me pone esta gente. Bueno, Frankie, por mi parte decirte que ha sido un placer tenerte aquí en el concurso, ya te conocía gracias a todo el público. Y desde ese momento dije, esta persona va a entrar a Artist Way, ya se han estado las siguientes, que tengo clarísimo. Te presentaste enseguida, además, fuiste creo que la segunda edición del casting. En la cuarta edición otra vez. Veremos tu casting en la reunión cuando veamos los inéditos y veremos también a sus espero y la final. Pero de verdad, suscribo todo lo que ha hecho, sobre todo Sensi Dani, eres un ejemplo de tu actitud, tu forma de trabajar, impecable siempre, tu actitud también frente a las críticas.
No sé, yo te lo digo, me jode mucho que te hayas ido y eso pasa con cualquiera, pero no sé por qué especialmente tú, que por eso notaba que eras muy infravalorado, quería que tuvieses más cariño, por eso quería recalcarlo gala tras gala, y me jode que no hayas podido llegar un poco más lejos, pero estoy contento igualmente con el trabajo que has hecho, ¿verdad? Muy contento. Tan mal, oye, quedaste esto de 50 personas que mandaron el casting, yo me doy por contento, vaya. Eres muy especial y creo que a todos nos has marcado en algún momento y hoy nos has emocionado con este libro. Así que muchísimas gracias. Dije, Maximo, que empieza fría, pero... Mira, justo viene una raid de... Hoy sí que le pagamos el terapia al Fortu, ¿eh? Fortu y necesita... Sí, yo estoy mal, de verdad. Frankie, te quiero un montón y te deseo lo mejor y espero que te den muchos follows y que tengas lo mejor en tu vida artística y tu vida personal. Gracias. Un beso enorme y que tus fans, por favor, me maten al acabar la gala. Allí van. Un besito enorme. Que estén por un puente, se tiran. Anda. Adiós. Un besito, guapísimo. Chao. Adiós. Te queremos. Chao. Ay, qué chiquito está. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Sí, no, calla, está detrás. Está chiquitísimo. Ay, Dios. No sé qué está. Como bueno, yo veo uno en el chat, que no le ha dado un follow, lo pego en una banda. Cabo el kit, lo he visto. Gracias por la raid. Llegáis al final de la gala, que ha sido un momento de despedida, pero gracias por esa pedazo de raid de 14 personas. Os vais con un spoiler, porque acabáis de ver quién se ha ido, pero bueno, es una pedazo de gala igual, ¿eh? Bueno, vamos a descubrir a las demás. Están todas. Ay. Sí. Madre mía. Llegamos a la semifinal. Gala 10. Se decide ahí todo. ¿Quién pasa a la final y quién no? This is all. That's all. Mari Conchis, Aguacate, Exviviana, Alexandrite, Catalina, enhorabuena. Seguís aquí peleando. Y ya solo queda el último esfuerzo. Ya sé que estáis agotadas, no sé. Pero ya está. Ya estamos al final del concurso. Gracias por esta gala. Gracias por esta gala. Y igual que Frankie, sois un ejemplo de superación y de constancia. Y habéis hecho un trabajo impecable todas. Muchas gracias. Y como los médicos. Narumi y Ale. Con Alex, que no te llamas Alex, joder. Que nada. Di la verdad, Luis. Eres Alex. No confirmamos ni de mentira. Es Alessandro, dice, ¿no? Empieza a sospechar. Se Narumi, te está escapando mucho, Fortu. Al final, Fortu se le está escapando todo el rato. Narumi y Luis Gómez, muchísimas gracias a los dos. Os quiero muchísimo. Yo, me sonar. Gracias por estar hasta tan tarde. Vale, que tengo el horario. Y en especial, Narumi, ya que estás aquí, darte las gracias por la cobertura que también has dado tú al concurso en tus redes. Lo mucho que apoyas este concurso, te lo agradezco muchísimo. La gente que me conoce sabe que yo vivo el arte muy fuerte y muy fuertemente. No. Uy, te entiendo nada, no escucho, no escucho nada. Dale un micro nuevo. No, si es nuevo. Si es que es nuevo, el sábado. Es nuevo. Pero nada, que yo disfruto mucho el arte, disfruto mucho de la gente disfrutando del arte. Y tengo cierto vocación de ser profe y de cosas de estas. Entonces me gusta mucho ayudar a la gente. A Luis le gusta mucho ayudar a la gente. Y recalcamos, ya no solo a los participantes, también al chat, si necesitáis algo estamos a una red social de distancia. Bueno, los participantes no lo digáis más claro cuando salgan, para que no sea eso. Bueno, a los que han votado a mí no sé, a Sichel le ayudamos a mí sí. Ayudadme. Sichel, a ti muchas gracias también, sobre todo porque te lo tengo que decir con muy poco tiempo, gracias por sustituir a Voladora hoy. Voladora, desde aquí te mandamos un abrazo enorme. Tú, no mira el cielo que no está muerta. Eso te iba a decir, miráis así para arriba. No, perdón. Es que es una diosa, ¿no? Sí, es una diosa. Mejor hace muchísimo, Voladora, te echamos de menos, esperamos en la siguiente gala. Y Dani, gracias por estar aquí hoy como siempre. Que por cierto, la semana que viene se cumple Dani. El lunes que viene, que no sé qué pasará. No sé cómo estarás aquí. El lunes ¿no? que viene. A ver si me regalas un doble chanté. Yo no lo sé. Pero intentaremos estar, sí. Y nada, las musas y al público, muchísimas gracias al público. Que a pesar de las disconformidades que han podido ver, sé que son muy normales y muy válidas. Y gracias por el respeto que ha habido, que ahí sí ha habido respeto ante todo, y eso es lo que yo valoro. Y la musa es lo mismo, que gracias por entender todo y ánimo con lo que queda, que es nada, es un suspiro, ya estamos en la final. Un beso enorme y recordad, si no amáis vuestro arte, ¿cómo de coño queréis dedicaros a esto? ¡Que suene la música! Y hacemos una raid rapidísima. Y Maxi, gracias por la raid. Alguien está por aquí.
Y es la última expulsión, la siguiente, madre mía. Sí. Qué joder. A ver, ¿quién está por aquí? A ver, ¿quién está? A ver. A estas horas ya me están los mismos. Hay uno que está empezando ahora, que se llama Rubio. Está Dani Parker. Vamos a hacer Dani Parker. Dani, eso te iba a decir, está Dani. ¡Dani! Vamos a hacer Dani Parker. Está haciendo. Están viendo la Coraline, si no voy mal. ¿Está viendo la peli o algo? Sí, creo que veían Mundos de Coraline, pero ya ha terminado, ¿sabes? Creo que es Frozen, es el cómo se hizo Frozen. Sí, sí, creo. Sí, como si se hizo Frozen. Bueno, chicos, quedaos para Ride por Fee. Nos vemos el lunes a las 9:30. Un beso, descansad. Bueno, chaito.